Hola gente, ¿cómo están? ¿Ven estos pelos que tengo acá, en el hombro? ¿Estos pelitos rubios? Son de mi amante. No, mentira, de mi gato, viejo. Mi gato, el rubio, cada vez que lo abrazo a veces me da un abono. Y bueno, me llené de los pelos del gato. ¿Cómo anda, Julio Ríos? Sí, señor. ¿Cómo anda, Julio, viejo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, viejo? ¿Cómo están todos? Se vienen los gritos de macho pecho peludo. Espero que no, espero que no. El juego que vamos a jugar hoy es Phasmophobia. Entiendo que mucha gente no lo conozca. ¡Mátalo! Pero les voy a contar algo. ¿Cómo va tu plantita de fresas? ¿Que sos a Reyes, viejo? ¿Viste, viejo? ¡Qué buena que está! Va bien. O eso creo, viejo. Se la compré hace 2 días y la frutilla, la fresa, no tenía color y ahora tiene color, hermano. Es mágico eso para mí. Una Calvo Play. ¿Cómo anda, caballero? ¿Quién me lo puso eso? Eric Merino, loco. ¿Todo bien, chepo? No me aparecía acá, loco. Miguel Ángel Ramos. Angel. Muy bien, gente. ¿Ven este background del fondo? De hecho, me voy a quitar un poco para mostrárselos. Este background me encantó, hermano. Ayer estaba grabando la historia. Ayer estaba grabando la historia que vieron para promocionar un poco el stream de hoy y que no me dejen solo. Y me encantó este background. Entonces, yo estaba pensando, viejo. Ya va siendo hora de que cambie el background que tengo acá atrás, el de siempre, el de Half-Life. Está muy bueno y todo, viejo, pero no... se quedó un poco en el tiempo, viejo. Y pensaba en filmar como una hora de este background y ponerlo de fondo y que se repita en loop. Pero no exactamente de este plano, de hecho, mira, el juego tiene muy lindos planos. No exactamente este, pero hay uno que mirás por allá y hay como una plazoleta tipo GTA San Andreas. ¿Están viendo mi cara o el juego? Ah, están viendo el juego, bien. Pero está hermoso, viejo. Anyway, les decía nomás por si ven que más adelante cambié el background de esta parte de los comentarios, ¿entiendes, no? Hola, salúdame. Demian Segal, ¿cómo estás, viejo? Me habló Raúl MTZ, donó 5 colaboraciones. 5 suscripciones, te veis loco. Acá está Raúl, viejo. Muchísimas gracias y gracias, Carly, por avisarme. Casi no lo veo. Ya está Devas en directo. Voy a jugar hoy con Devas, Soda y Patty Mesa. Por si prefieren ver los streams del directo de ellos. Gente, no quiero hacer esperar más a mis amigos. Así que si les parece bien, voy a mandar la intro, ¿ok? Así controlo que el directo esté bien y todo. ¿Qué les parece eso? Ah, había pausado las estrellas. Arnold Castillo. Saludos, viejo, de Buenos Aires. Muchas gracias. Hoy probablemente también he de decirles que no me voy a quedar hasta la 1. Me voy a quedar un poco más, quizás, y hasta incluso hasta las 2. Para poder avanzar un poco con el juego, ¿no? Porque este juego no es tan corto como esperaba. De hecho, se pueden comprar cosas. Y voy a ver si puedo comprarme la linterna potente, viejo. Para no estar tan oscuro. ¿Qué le parece, eh? Steven López, viejo. Bienvenido, loco. Jeffrey Castañeda. ¡Mira mi huevo! Muy bien. Así que si les parece bien. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Preparados todos porque este directo arranca la cuenta de 3. 3. 2.
don't you clap your hands? White folks do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. 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 Now we're gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. ¿Me perdonas? Me olvidé de quitar el ruido de la lluvia mientras estaba la intro, viejo. Qué cabeza de huevo que soy, ¿eh? Hola, gente, ¿cómo están? ¿Sara Rutia? ¿Saben que mi teléfono se quedó parado? Ahora les digo. Mi nombre es... Agustín, una fucking play. Mi teléfono se quedó parado, o sea, los comentarios no corren, no rolan. Y quedó un comentario de Sara Urrutia, mi moderadora, diciendo que no es moderadora. Sara Urrutia, ¿podrías hablarme por privado y decirme qué es eso? ¿Es una petición o qué, viejo? Me cago en everything. No soy moda, así sin más, lo comentó ahí. Que si yo no lo veo, pasa, ¿eh? ¿Cómo andan, viejo? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la cuarentena, viejo? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a jugar Phasmophobia, gente. Dead by Daylight. Va a haber el resto de días. Va a haber mañana, pasado, tal y cual. Pero si yo veo que este directo de Phasmophobia a ustedes les gusta, como siempre, ¿no? Lo vuelvo a traer de nuevo, ¿ok? Ustedes saben que mi juego favorito es Dead by Daylight. Y si no lo voy a streamear, tiene que ser por una buena razón, ¿no? A mí Phasmophobia me encanta, viejo. De hecho, la vez pasada, lo que vimos fue el tutorial, la introducción. No sabíamos jugarlo. En cambio, ahora, seguimos sin saberlo jugarlo, pero al menos sabemos de qué va el juego, ¿saben, no? Pero bueno, anyway, pónganme en el chat, viejo. ¿Cómo están? Voy a activar la estrella, viejo. ¿Cómo andan? Fue por lo de tu amante. Ah, no era mi amante, viejo. Estos son los pelos de mi gato rubio, que a veces lo veo durmiendo y lo abrazo todo y en ropa oscura. Se te quedan los pelos, viejo, es normal de toda la vida. Quien tenga gato sabe de qué hablo. Agustín, Snake Play, una play. Te voy a buscar y te voy a... ¿Qué están diciendo, viejo? Aparte... Ah, ayer no pude chequear lo del copyright. Hoy no pude chequear lo del copyright. Pues estuve subiendo un video y tal, ustedes saben, a mi canal. De paso, aproveché, me saqué una foto y actualicé mi Instagram. Maldita sea, darle like a mi foto de Instagram. Aunque yo salga feo, me cago en todo, loco. Pero me puse anteojos, ¿eh? En realidad son los anteojos de mi viejo, viejo. Quería ver cuánto aumento tenía... Y de paso dije, me saco una foto, al carajo todo. Sara Urrutia. Yeah. May, ¿cómo le va, señorita? Agustín Gasso. Al fin quería volver a ver este juego. Estuve con adrenalina y sustos a cada rato. ¿Te gustó el juego, eh? ¿Te gustó el juego, eh? Está bueno el juego, loco. Estaba en entrenamiento ahí. Pero si me quiere despedir en vivo, lo acepto. No. No, no, nada más que, por favor, Sara Urrutia, no hagas esos comentarios. Porque después la gente, o sea, juego da mucho miedo, la gente no va a entender mejor, cara triste. No va a entender si está hablando o no hablando con un moderador, ¿entendés? Pero eso lo hablamos después del directo, de todas formas. Sari, guapa, muchísimas gracias por las estrellas. Pero por favor, y cualquiera que sea moderador, que no me acuerdo, Stephanie, Mizúniga, Carly y Sara, no hagan esos comentarios, por favor, porque encima que la gente hace spam y por ahí... cuesta hacerle caso a los moderadores. Si encima tiran eso, ¿qué pasa, viejo? Pero bueno, anyway, ¿quién me dio estrella, viejo? Volver a este juego, Mike, guapa, me alegro que te haya gustado. Andrés Valderrama, viejo, ¿todo bien? Maurito Nocetti, bienvenido otra vez, loco. Otro juego, misma manqueada, viejo. Es igual, así tal cual, hermano. Cambia el juego, pero la persona manca, hija de Ramil, sigue siendo la misma. Este juego me da otro miedo. Porfa, juega uno de ponis mejor. Ok, Jeffrey, a lo mejor te haga caso, ¿eh? A lo mejor te haga caso. Porque a mí también me da miedo este juego. Y de hecho, para que les dé menos miedo el juego, me voy a achicar, viejo.
Mira, chicas, me coloco ahí. ¿Ustedes creen que de tamaño ahí estoy bien? Anyway, vamos a entrar a la tienda un segundo. Vamos a entrar a la tienda un segundo. Lo que quiero comprar hoy... Espero que me vaya bien, ¿no? Porque vamos, si no me va bien, voy a comprarme mi madre, ¿saben, no? Lo que voy a comprarme hoy es linterna potente, que tengo unas ganas locas de saber cómo va eso. Y además... Esto de micrófono parabólico para oír a través de las paredes me parece interesante, viejo. Imagínate desde el camión o desde la antesala a la casa escuchar adentro. Hola, lo que pasa, viejo. Te mando un beso. ¿Cómo andás, Maurita Nocetti? Cuando grabaste esa intro, saliste bien, ¿eh? ¿Te gustaba, eh? Maldita sea. Cuando se me va la peluca, hermano, que me descubren todo ahí, que saben que soy una calvo play. Primeras Maribel. Estrellas, corazón brillante, esperando partida de rey mientras te veo. Deseame suerte. Maribeta Bea, bienvenida, guapa, y buena suerte en lo que sea que hayas dicho, viejo. Raid, acá es un insecticida, no sé de qué carajo estaba hablando, pero bueno, te mando un beso. Señoras y señores, bueno, espero que les guste el directo de Phasmophobia. Si les gusta, dejar un like, cosa de que si yo veo que tiene bastante like, digo, bueno, vale la pena cambiar un directo de Dead by Daylight, de mis favoritos, por Phasmophobia, ¿eh? No obstante, seanme sinceros, no le den like por darle like, viejo. Si el directo le gusta, así lo traigo, viejo. Pero bueno, en todo caso, si no le gusta, lo mismo, viejo. No dar like, un carajo, y me meto el juego en el orto que me salió 160 pesos. Pero bueno, anyway, me voy a meter a la llamada para ver qué pasa con mis camaradas. Ahí le tiramos un gemidito y me muteo. Después que se desmuteen ellos. Mai, espero poder ver este juego aún más, aunque DVD, ya sabemos que lo amamos. Pero por supuesto, hoy subí un video, ¿vieron mi video de DVD? Está buenardo, ¿eh? Ese video igual lo tendría que haber subido hace como 5 meses más o menos, viejo. Me tardé un poco. Pero bueno, ahí lo tienen, lo tuve que grabar y todo, pues saben que me había fallado el OBS ese día. Pero bueno, anyway, viejo, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Ahí está esta canción que ponía antes, viejo. ¿Saben que tengo miedo de poner cualquier tema de que me tiró el director ayer por copy? Vamos a poner este, va bien, pero lo voy a bajar un poco. Oh, pero mira quién está aquí. ¿Cómo le va, señorita? Muy bien, aquí estoy barriendo para que lleguen. ¿Cómo andan? ¿Barriendo? ¿Sí? La casa. ¡Ah, es el fantasma ella! No, yo preparé todo. Llegué tan temprano que me puse a ver la casa, a ver todo, compré objetos. Oh, a las 10 de la noche ya estaba prendiendo stream, Pati. Yo estaba apagando el mío. Che, te hago una pregunta, Patricia. ¿Qué es lo que compraste? Compré un crucifijo, una lámpara. ¿No lo había comprado para ayer? Para comprar otra cosa. ¿Mander? Perdón, Pati, pero ayer compré el crucifijo, sí. Si te sobró plata para comprar... Para comprar cosas, significa que estuviste jugando sin nosotros. Y me siento ofendido, ¿no? Patricia, ¿eh? Hola, patatas fritas. ¿Cómo crees? No. ¿Y de dónde sacaste el dinero? Ayer fui la única en no morir y por eso me dieron más. Digo, antier. La vez pasada, todos murieron y me dejaron a mí. Y yo me fui y sí me dieron una buena paga. Ok, entonces no, Patty es nuestra mentora. Hoy Patty nos va a carrilear. Aunque estamos esperando a Choda, que Choda, señoras... Señoras y señores, Choda sí que nos traicionó, ¿eh? Choda sí que nos traicionó. Ayer me enteré en vivo, ¿eh? Estaba streameando Dead by Diala y leo un comentario que dice: ¡Hey, Choda está jugando Phasmophobia! Y yo, ¿cómo? ¿Phasmophobia sin mí? ¡Me cagó en alguien! Impactado.jpg. Me fijé en vivo y hice toda mi fuerza para no demostrar, para no llorar, viejo, porque me sentí traicionado. Pero el maldito Choda estaba jugando y ahora hay que esperarlo y queda una explicación, viejo. Hay que esperarlo y queda una explicación. Denme un segundo, voy a yo agradecer. Yo también vi que estaba jugando y pensé que estaba jugando con ustedes. También casi lloro. Lloro. Me dejaron afuera. ¿Quién me dio estrella, viejo? Dice Pati que somos patitos fritos. Y dice, sí, viejo, no está mal, ¿eh? Maldita sea, después de todo está rico eso. Cualquier cosa frito está perfecto. Pati tiene voz de personaje de Disney, ¿cierto? Hola, ¿en algún momento piensa jugar Genshin Impact en algún directo? No lo sé, no lo conozco, viejo. No lo conozco, sir, buddy. Pero cualquier juego que yo vea, qué sé yo, si un día veo al Rubio jugar un juego de ponis y le trae visitas a él, yo digo, vamos, con que me traiga el 1% de lo que le trae al Rubius. La mentira, siempre y cuando me guste. A mí generalmente no le voy a mentir, me gustan más los juegos de terror. Me gustan los juegos de terror y...
o tipo de Dead by Daylight. O sea, si Viernes 3 un día empieza a funcionar bien, yo te traigo Viernes 3 acá en vivo, loco, ¿eh? Pero ya saben, igual que Dead by Daylight es mi juego favorito. ¿Qué demonios estás haciendo, Pablo? Ha pasado un tiempo desde la última vez. Se siente bien volver a hacerlo. Pero este Pablo, este tipo escribió eso antes de donarme. O sea, antes de donarme, el tipo sabía que se sentía bien. Yeah. What the fuck, hermano, ¿cómo lo supo? Que hablando de eso, viejo, hoy me voy a quedar una horita más, ¿ok? En vez de irme a la una, me voy a las dos, porque juntar a estos streamers, a estos influencers, que tienen todo más de 100.000 seguidores en Instagram, más de 1 millón de suscriptores en Facebook Rojo y tal, es difícil. Así que una vez que lo juntamos, hoy me quedo una hora más, así ¿entienden? ¿De qué va la cosa? Pablo Enrique, en todo caso, viejo, gracias por la estrella, loco, maldita sea. Te quiero mucho. A ver, espera, me voy a unir a la llamada, que a lo mejor están hablando. Lo voy a agregar a WhatsApp y lo voy a bloquear. A Patty le mandamos un mensaje en Discord y no lo lee, prende el... Yo veo que me aparece la notificación de que prende el directo, todo, y no lee los mensajes. Por ahí habíamos abortado el directo y todo, y ella, sí, que prendemos, famofobia. ¡Oh, estoy desmuteado! Sí. Y yo le mandé un mensaje en su canal de Discord, en donde dice que le puedes hacer preguntas y no me respondió. Ah, no. No, a ver, es que yo Discord, o sea, la verdad, soy como una abuelita. No le entiendo. Se los juro, llevo 2 años con esa cosa y no le entiendo. Yo tampoco, la verdad. Se los prometo. Che, ¿y si creas una sala de vas así vamos configurándolo al micrófono y salimos de OBS? Digo, de Discord. A ver. Sí, porque no le entendemos a Discord. A ver. Crear sala privada. A ver, déjenme lo abro. Ey, Choda, por favor. Sí. ¿Cómo le va a Choda primero de nada? ¿Todo bien? Muy bien, disculpen la tardanza, muchachos. Lo que pasa es que tuve una urgencia de último minuto y tuve que atenderla. Un familiar falleció trágicamente. ¿En serio? Uy. Pero ya estoy aquí. ¿En serio? No, no se preocupen. No. Ah, boludo, okay. Yo digo. Igual no, no estaría aquí igual. ¿Querés jugar? Tira el sillón. Me bajó la presión con el Soda, igual vas a tener que disculparnos por otra cosa. ¿Por qué? No empecemos con problemas, por favor. Vas a tener que. Suficientes problemas técnicos. No. Vas a tener que disculparnos por otra cosa y espero tengas una buena respuesta porque ayer estaba yo en vivo jugando Dead by Daylight. Ajá. Y un suscriptor me comentó, Soda, ¿estás jugando Phasmophobia? Y yo dije, imposible porque yo no estoy jugando Phasmophobia y habíamos pactado que él iba a jugar con nosotros sí o sí o moría. Ajá. Y moría. O moría. Y, ¿sabes? En vivo chequeé. ¿Tu página? No decía nada, no, me hacía el que estaba jugando y chequeé tu página y estaba jugando. Aguanté. Me viniste a gostear. Sí, a gostear. Hice toda mi fuerza. ¿Y no aprovechaste de pagar tu apuesta? ¿De suscribirte? Hice todas mis fuerzas para no llorar en ese momento. Pero Choda, ¿podés explicarme qué demonios hiciste? Amigo, lo que pasa es que yo les dije, cuando jugamos ayer, yo les dije porque a Agustín le encanta hacer las cosas semanales. No sé qué tiene aquí, tiene como un calendario de hacer las cosas cada semana, el desgraciado. Razón, porque ya, Among Us vamos a jugar el próximo sábado, ya, mucho tiempo. Tiene y razón, pasa que Phasmophobia, no, a mí me gustó y a la gente también le gustó y le dije, bueno, hagámoslo luego. Hagámoslo mañana, y no sé, parece que a Deva, no sé qué le había pasado, que tenía un problema según me dijo. Sí. Tal vez una mentira de Agustín también, nadie puede sabe. Puede ser. No, pero yo quería jugar ayer, y ellos me abandonaron, y por eso yo jugué solito ayer. Tiene razón, Choda. Me tuve que conseguir un equipo de reemplazo de Cazafantasmas. En realidad tiene razón, Choda, gente, maldita sea. Yo dije juguemos hoy, bueno, pero bueno, Choda, aprendiste cosas nuevas, me imagino, ¿no? Quiero que nos compartas. No. Juego los ojos cerrados para no aprender nada. Hora de carrearnos. Okay. Pero, o sea, si aprendiste algo, quiero que nos lo digas, así estamos todos al mismo nivel. Quiero que todos los que están acá en mi chat saben y son conscientes de que también fui consciente porque dije que quería que la escala, digamos, de aprendizaje mía fuera normal. O sea, no, tampoco me aprendí todo el juego, sino que, claro, jugué solo un... Se sabe de memoria nuevo, todos los fantasmas y sus pruebas. Un mapita nuevo, un objeto nuevo. No fui a la cosa más difícil tampoco. Entonces, estoy un poco más preparado que usted, pero eso desde siempre. Turn down for what? Choda. Desde siempre estuve preparado. Ayer entré a tu directo, más o menos por el final del mismo, y vi que antes de salir del camión ya sabías qué fantasma era, hermano. ¿Qué estás, Container?
Abre, es que, ya, pero es que eso está es. Está snipeando al fantasma, me parece. Eso se llama sexto sentido, amigo. Y que yo lo desarrollé cuando bebé. Me está mirando el directo del fantasma. Pati entra a la llamada, ve que estamos hablando boludez y se mutea de nuevo, dice nada, crack, todo. Nos ignora. Dice, no, siguen hablando pelotudeces, vámonos. Bueno, creen una sala, si no, okay, ya cree la sala. Oigan, vale. Yo tengo una duda. Por sí, ahí leí, y quiero ver si Soda que lo jugó, si nosotros, vengo, ¿sabe? En dos minutos. Va, sí. Dicen que mientras vas subiendo de nivel, mientras más casos haces, te van poniendo ya lugares mejores, como mansiones, correcto. Sí, correcto, ¿es cierto? Correcto. Yo no he subido mucho, estoy solo nivel 3, creo. Pero sí, salen más etapas y salen con más dificultad, y además puedes comprar mejores objetos con más nivel. ¡Oh! ¿Y hay más wow. objetos de los que se muestran en la tienda? No. Lo que pasa es que si vas al fondo de la tienda, te va a decir que necesitas nivel y tanto para poder comprarlo. Oh. Pero te aparecen ya. ¡Ostras! Está bueno eso, viejo. Yo pensé que era un juego medio indie, así de media hora de gameplay y se acabó la cosa. No, amigo, esto tiene preparación. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que vamos a lanzar un juego de cazafantasmas así a la vida? No, señor. Sí. No, te doy razón. Viejo, me voy a hacer un canal de Phasmophobia entonces. Che, Deva se fue y no nos pasó la password de la sala. Me cago en Everton, viejo. Pero no la hizo, ¿sí? Sí, dijo, ya la hice. No la en dos minutos vuelvo, dijo, el carajo todo. Bueno, no. Ya vengo, voy a saludar un poco a mi chat y vengo en un ratito. Okay. Va, igualmente. También. Hola, chat, ¿cómo están? Volvemos. Nah. No, gente, estamos esperando a Deva, que no sé qué carajo está haciendo. Pero ahora le damos. Eso sí, algo que me encantó de este juego es lo del chat de voz dentro del juego, y que si alguien está dentro de la casa en un lugar, vos lo podés localizar por la reverberación de la pieza, viejo. Eso me pareció increíble. Voy a activar la estrella, viejo. Soda, nivel 99. Welcome. ¡Ey! ¡Arigato gozaimasu, buddy! Muchísimas gracias, viejo. ¿Cómo se lee eso? No sé, viejo. Chin Chin Chuan te va a llamar, viejo. Maldita sea. Chinchulín, ¿cómo anda, viejo? Miguel Ureña, con razón pasando monstruo un nada. ¡Está herido! ¡No, un martirio, viejo! Me da 500 estrellas. Muchas gracias, viejo. Sustos que dan gustos. ¡Jamón del bueno! ¡Jamón chingón, hermano! Ahora le vamos a dar. De hecho, en cuanto me den la orden, me voy a desensordecer para que cuando hablen lo escuche. Papa frita aquí, papa frita allá. Un papa frita te saludará. Aquí gastando lo que mi tío me dio por portarme bien. Suerte, beso. ¡No, muchísimas gracias, viejo! Te mando un abrazo y... David, viejo, muchas gracias. De 10 meses le encanta verte por las noches junto con su papá, que dice que van a ver al tío Agustín. Envíale saludos a Carlos González y nuestra niña. Le mando un abrazo a Scarlett. Te quiero mucho, Scarlett. Y también para Carlos González, viejo. Y para vos, Madeleine Muñoz, guapa, gracias. David Evangelion, que además se suscribe, viejo. Maldito crack, perro. Muchas gracias, no era necesario. Lo llamó Aries. ¿Y qué es eso? Charlie González. Soda nivel 99 y ya consiguió la Casa Blanca para investigar. ¿Te imaginas, viejo? No sé. ¡Ah, la Casa Blanca, hijo de Romero! Está bueno, no va. Marco Darián. Yeah. Martín García. Carnal, el ruso. El ruso, viejo. Te mando un abrazo. Yo tenía un amigo que era el ruso también. Pero no lo volví a ver jamás en la vida. Y Bobby Rex ahí regalando suscripciones, viejo. Bobby, ya va siendo hora de que vuelvas a streamear, amigo, ¿eh? Y juguemos este juego. ¿Qué te parece, viejo? Bien, espero hoy podamos subir de nivel. Mira, estas son las fotos del gameplay pasado, ¿se acuerdan, no? Para el que no entienda de qué va Phasmophobia, pues veo gente que no sabe ni qué juego es. Despreocúpense, que este juego es complicado para quien lo juega, pero después es muy fácil de entender. Sos un cazafantasma, pero no al estilo de la película Cazafantasma. Al estilo History Channel o Discovery, ¿saben, no? Ponele voluntad, Evas. Apenas te pusiste, volví. ¡Alexander, viejo! ¡Saludos! Escuché que decían, bueno, yo vengo. Tipo apretón de manos. Ya la creé y la puse gracias, en el Discord. Ok, ahí entro. Maldita sea, viejo. Alexander, me dio 1200 estrellas. Te mando un abrazo, viejo. Muchísimas gracias. Bien, vamos a entrar a la sala donde está Devas. Jugar. ¿Cómo? Mi niña Scarlett está viendo al tío Agustín con su papá, cara llorando de risa. Les voy a cortar el internet. Cara llorando de risa. No puedo poner la clave, viejo.
Bueno, voy a esperar a que pongan la clave los demás, así la ponemos todos a la vez, porque si no se va a liquear. Amigo, te quiero estuvo decir, media hora en mi pantalla personal. La clave, ya no. Me quiere mucho, dice Soda, viejo, me quiere mucho, yo ya lo sabía igual. ¿Qué pasó? Amigo Agustín, eres el único que falta en la sala. Estamos aquí ya, pero cazando fantasmas. Dale, ponele. ¡Ponele voluntad, papá! ¡Ponele voluntad! Yo no entré igual porque no quería liquear el código antes de que ustedes entren, viejo. Ahí va. Ahí entré. Te vamos a liquear el código, ¿no? No, me vas a liquear. ¿Sabés que liquear es la mera, amigo? Tenés cuidado con eso, ¿eh? Vamos, ¿cómo hacemos para que funcione? ¡No! ¡Viejo! ¡Ya basta! ¡Mátalo! Me olvidé. ¿Cómo? Ah, contratos, ok. ¿Para qué? ¿Para la luz? ¿Podemos dar preparado? ¿Hablemos en el juego? Ok, a ver. ¿Me escuchan? Sí. ¿Estás in-game? Sí. Oh, shit. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Estamos. ¿A mí me escuchan? No. Perfecto, se escucha. No me escuchan. No, no, ¿les parece no, que si alguien muere, pueden hablar por Discord mientras? No lo sé, sí, eso lo... No? Sí, sí, o sea, sí, me parece. Tan solita. Ok, ok. Yeah. Para no sentirme como yo en la vida real, vos, me parece bien. ¿Ponemos preparado? Para entregar me parece bien, dale, dale. ¿Qué mapa? ¿Qué mapa mandaste? Aquí me tienes. Mapa, Blissdale Farm. Pero vale la pena. Dificultad amateur. No puedo seleccionar de ninguna otra dificultad, así que son todas. Oigan, amateur. No le puedo. Ay, Fernando Hernández, muchas gracias, viejo. Maldita sea. No, prepárate para la universidad, loco. Salud para Jack y Emily. Eric Merino, gracias. Wow, ¡ah, güey! Mátalo. ¡Nivel 5! Bueno. ¡Qué basura nivel 5, loco! Espero estar de nuevo, se te bueno, un poquitito. Nivel 1. Pues miren, les voy a regalar un ítem. ¿Qué quieren? Digan, pidan uno solo. No tengo mucha plata tampoco. Quiero una linterna un fuerte. Vuela. Una Coca-Cola. El otro día jugamos como 3 horas y llegamos a nivel 2. ¿Cuánto jugaste? No, ayer jugué, de haber jugado unas 4 horas ayer. Pero lo que pasa es que como aprendí a jugar, es ya ruido, ahora viejo. Sé cómo sacar más dinero. Ah, ok. Yo... Ya, voy a comprar unas linternas para todos. Me parece bien eso, ¿eh? La escucho más fuerte. Sí, ahora cuando entramos al juego modulamos la voz de todos. Dale. Ya, ahí les puse linternitas. ¿Y cómo haces, viejo? Un termómetro también. Ah, las compras vos, están a tu nombre. Claro, che, vos sabés que si morís perdés todo, ¿no? O algo así, me dijeron. Che, Choda, vos sabés que si morís perdés todo, ¿no? O algo así, me dijeron. Sí. ¿Y mandaste linternas para todos? Y... Sí, amigo. Estás demente, ¿eh? Esto no es un regalo, por si acaso. No nos vamos a confundir. Esto se retribuye luego. O sea, es un préstamo. Yo le acabo de prestar 50 pesos a cada uno. Ok. No, me parece justo. Igual necesito una linterna. Bien, yo ya tengo una. Gracias. Voy a poner preparado, así jugamos cuando quieran ustedes. Va, yo también. Estoy listo también. Ah, no, listo. ¿Por qué me parece no preparado? Gente, no me acostumbro a poner la B corta para hablar. Entonces, si ven que repito las cosas 2 veces, es porque primero lo dije y no había tocado la B corta. Me cago en everything. Bien, empezamos. Esperen que le pongo volumen al juego, ¿ok? Ese es el volumen. Estaba a nada. A nada antes. ¿Dónde están, chicos? Che, loco, no entraron. ¿Estoy solo? No, todavía no empezó esto, viejo. Si no, la cámara esta debería funcionar. Es una casa pequeña, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, shit, buddy! ¿Cómo le va, caballero, eh? ¿Todo bien? Hola, señor. ¿Estás listo bien. Para la experiencia paranormal de hoy? Sí. Ah, mirá, quedan las configuraciones de volumen. Quedan las configuraciones de volumen de la vez pasada. Hola, ¿me escuchan? Yes. Oli, ¿me escuchan? Creo que se me trabó el juego. ¿Te escuchamos? ¿Me escuchás? Patricia. Bueno, ahí está la linterna fuerte. Patricia. Pati. Do you hear us? Pati. Patricia. Si Pati no nos escucha, no podemos seguir, pues. Deja, yo prendí Morse. Welcome. Parece que ya no. ¡Pati!
¡Batimesa! Patricia quiere convertirse en espíritu de una vez. A ver. Que no los escucho o no están bueno, hablando. Muchachos, ¿se me escucha? Yo la escucho, yo la escucho. A Deva sí, ahora. Sí, te escuchamos. Pati. Yo sí te escucho. Ah, ok, Pati, ¿me escuchas? Me escuchas. Hola. Sí, yo te escucho toda, yo te escucho. Pero Pati parece no escucharme, viejo. Estamos como en dos salas distintas, viejo. Yo escucho igual a Deva y a Coso. Espera, si nos salimos, ¿perdemos las cosas? La podemos mandar de nuevo, si quieren. No lo sé. Creo que perdemos la misión igual si salimos, ¿eh? Agustín, Soda, ¿pueden venir a Discord? Sí, 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 sí. A Discord. ¿Qué ha pasado, chicos? No se escuchaba nada en... No, que Patricia ya tiene problemas. Estamos empezando aquí y no se puede trabajar bien. Escúchenme una cosa. ¿En algún momento minimizaron el juego? No. Jamás haría eso. No, jamás. Ah, ok. Leí en la Deep Web que si lo minimizaba se te jodía el audio. Pero... No, yo no lo minimicé. Se salieron todos, ¿no? Sí, sí, me salió. Ahí pasa el nuevo código. En Lobby Again. Sí, pero déjame yo reinicio el juego por cualquier cosa. Dale. Es cosa de Patricio, tienen razón, mira. No sé. No, igual yo tampoco escuchaba a ninguno, ¿eh? Sí, te escuchábamos igual, Devas. Bueno, voy a reiniciar por la duda yo también para que no pase. Choda, te recomiendo encarecidamente lo mismo. ¿Qué cosa? ¿Hacer qué? Que reinicies el game, por las dudas. Reiniciemos el juego. Ah, bueno. Literal, el programa se me crashó. Estoy muy convencido de esta decisión, pero lo vamos a hacer igual. Yo tampoco. Esto se llama sororidad, muchachos. ¿Se dan cuenta? ¿Te imaginas que perdiste la linterna, viejo? No. Eso no va a ocurrir, compañero. Espero que no. mirá lo que sabe el tipo ya, ¿eh? Nivel 5 y yo nivel 1, boludo. Soy el más noob de todos. Welcome. No, nunca quité. Yo estoy apostando a que ojalá no pierda la linterna en realidad. Uy, amigo. Bueno, cuando quieras, Diego, pásame el código. Ahí está en Discord. Diego Muñoz, Reinaldo Adrián, viejo, bienvenido. Madrid Muñoz, te amo, gordito un perro. Welcome back. Bien. Looks like there are others out there in need of help. Be right back. A ver, vamos a poner el código. Se oyen muy bajitos, pero viejo, ¿o se oyen muy altos o muy bajos? ¿Sabes tocar el bajo, Devas? Bien, metámonos al juego, loco. Listo, ya entré. Do you hear me? Okay. Chip. Yes. Ah. Oh. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan estamos, en el juego, estamos. ¿Verdad? Sí. Mete las armas todas, no te olvides, ¿eh? Dame un segundo, espera. Las armas. Son armas contra espíritu, viejo. Ah, no me las quitaron. Ah, espectacular. Pero creo que perdimos la misión. Chequea eso, Deva, por favor. Si no, metenos en la misma. Deva, bájame un poquito porque me escucho por tu auricular otra vez. Barney Stinson. Lo tiene que hacer cuando empiece la partida. Desde el juego, claro. Hola, Devas. Hola, ma. ¿Qué es esa voz? No sé, pero es normal excitarme, viejo. Perdón, pero le estaba hablando al oído a Devas. Ah, ok. Ahora cuando empiece el juego, viejo. Lo revuelo. Si hablas en el oído, ¿se escucha? A ver, ven. Hola. Hola. No, pero no es así, mira. Hola Patimesa. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Hola. ¿Estás ahí? Pongámonos todos en nuestros oídos. Di mi nombre. Oh. Sí, ahí te parece de Human Centurion. Oiga, no, lo que están haciendo. Ya, por favor, de aquí. Preparado. I'm ready. Prepray. Ready, ok. Empezar. Por favor, viejo, que funcione esta vez, hermano. Que funcione esta vez, que entren rápido, quickly. Se supone que acá nos estamos uniendo. Ahí va. Soda. Ah, estamos apurados. Hola. ¿Cómo le va, señor? Ah, no eres tú. Hola. Yo lo vi en una serie usted, caballero. Sí. Coqueteando con mujerzuelas, sí, probablemente. Sí. Pati, ¿esta sos vos o es Devas? Listo, ¿me escuchan? Ahora sí, Pati. Muy bien, Patricia. ¿Qué pasa con Devas ahora? Devas. Ahí está. Me aseguro mi linterna, muchacho, permiso. ¿Te agarraste una linterna pequeña, esa más poderosa? ¿Qué está pasando? La de abajo son las fuertes, la linterna de abajo son las fuertes. La de abajo, solo queda una, ¡mátense por ella! ¡Ah! ¡Mía, papá! Es mía. ¡Oh, es bien rico! ¡Mi viejo, es deliciosa, eh!
¡No! Tomás, cegate. Que se te caiga la linterna del hombro. Lo tengo re alto, Adebas, me cago en... ¿Alguien le queda un espacio para llevar la cámara que graba? No, gasté todo. Tengo la linterna. Yo tengo. Para esta cámara, ¿no? Sí, llévala. Vale, bien. Soy el mejor camarógrafo, ya, yo tengo, lo saben. Termómetro. Oigan, solo escucho a Adebas. ¿Ustedes cámara me escuchan a mí? Yo no los escucho, solo escucho a Adebas. Ah, yo no te escucho hablar a vos, Pati, ¿eh? Sí, o sea, lo escuchás. Sí, pero no sé si estás por Discord. No estoy por Discord. Sí, sí. Ah, ok. No, ¿y no me escuchás, Pati? Te respondo, sí, y no te escuchas. A ti, pero a Soda y a Agustín no los escucho. Ah, ok. ¿Y por qué no me escuchas? Está hablando ahora mismo. Esto nos pasó en una partida de ayer. La solución... Diles que no. No la tenemos. No, la solución era que el otro se comunicara con nosotros. Déjame checar con opciones. A ver qué chequea opciones. A lo mejor nos tiene muteados. Capaz los muteaste a los dos. Patricia, ¿te gusta dar problemas? ¡Dime eso! Ok, mira. O sea, los medio escucho, pero bien lejos. Y los tengo, no los tengo muteados. Pero mira, es que yo sé, te va a poder comunicar otra vez conmigo, porque Adebas aún se le escucha y se le escucha el eco. No se escucha a través de Adebas, creo. Sí, ya no se me escucha. Ya no, le bajé el volumen a 5%, hijo. ¡Gritan ustedes! Adebas va a ser nuestro... Ok, creo que los mentor. Escucho a través de tu micro. No, ya no, ya no, porque le bajé el volumen. Pero a ver, entonces la recreamos y que la crees toda. Sí, mejor. Dale, pero no salgamos del juego. No, no es necesario que cierren el juego. No cierren el juego. Dale. O sea, el avisale, Adebas, por Ouija, viejo. No los escucho nada. Me cago en todo, viejo. Si hoy podemos jugar una partida, hago una fiesta, ¿eh? Si hoy podemos jugar una... Lo bueno de este juego es que una vez que arranca, viejo, arranca con todo y no frena jamás. Pero, Andrés Breide, viejo. Welcome back. A ver. Están en Discord. Ya nos salimos. Qué raro. Sí, ya nos salimos. Pero que la crees toda ahora, viejo. Pues Adebas se ve que pero no sabe Pati, crear. Pati, el juego vos lo compraste, ¿no? ¿No es pirata? Sí. O sea... Si es pirata, no, si lo compré. Are you serious, viejo? Nah, era un chiste igual. Mira, y Soda se mutea, viejo, no me hagas esto. Dale, Soda. ¡Ponele voluntad! ¡Ay! Ah, no, ahí pasó el código. Métanlo rápido. Está listo, la mandé ya. Sí, sí, ahí lo vi. Métanlo rápido. Y sáquenlo. Eso. También rápido. No, ¿qué estás diciendo? Una play, viejo, portate. Listo, adentro. Se me acaba de crashear el juego. ¿Ves juego, Ever, ¿Ves juego? ¡Dale voluntad, equipo! ¿Viste Fantasma, las estrellas por favor de Bobby cabeza de linterna? No la vi. Mirándote de la cama del hospital, pronto espero estar de nuevo. Mátalo. Se te extraña mucho, bro. Bobby, viejo, te quiero mucho, Barry. 3 horas después, ponele voluntad. Ponele voluntad, dale, viejo. Pero hoy, quédense tranquilos, que para indemnizarlos, por decirlo de algún modo, me voy a quedar más tiempo, viejo. Pasa que todo medio ¿puedes feo. ¿Puedes observar las fotos? Ven, mira, si quieres por mientras puedes ver las fotografías que acontecieron ayer, compañero. Oh, están dime buenas, que ¿sí? En una de estas fotografías ves a un tipo en una esquina, al lado de una cuna. ¿Lo ves? A ver, dame un segundo. ¿Ya vieron la de aquí abajo? No veo. ¿Qué? ¿A que no se ven en el mismo lugar? ¡Ah! ¿Entonces estás solo como...? ¡Oh! ¡Johnny Flores, viejo! Mirando para atrás, hay uno tirado en el... Una deuda con la sociedad después. Johnny, hermano, muchísimas gracias, viejo. Mira, para ponerme eso, me dio 1000 estrellosas, viejo. Suerte para Frita, Eduardo Ortega, muchas gracias, viejo. DVD, please, una play, dice Nargata. ¿Te gusta DVD? ¿Qué ha pasado? Ah, no es de vos. Ah, que está mirando para arriba. Igual creo que Choda ve otra foto porque él jugó con otra gente. Digo, perdón, nos traicionó. Sí, sí. Ahí está. Correcto. Dale, Adebas. Juego un equipo que llegaba a las misiones, por lo menos. No, viejo. Para. Si viniste acá a lastimarnos, lo estás logrando, ¿eh? Objetivo también cumplido. Es que, a ver, tenía un equipo responsable que se bajaba y no se cagaba de miedo arriba del camión antes de irse. Perdón por ser humano. Che, viejo, no puedo poner prepare. Déjame agarrar un contrato. Tienen un contrato. Uy, tengo un asilo. ¿Vamos a un asilo o partimos tranqui? Me parece que el asilo es muy grande. El asilo no lo he jugado. El asilo, jalo. Yo voto porque no metamos el plato principal primero. ¿Vamos a algo tranqui?
Eso, eso, ya, buena idea, me parece bien. Vamos a una farmhouse. Ok. Una granja de 2 pisos y 3 habitaciones con un ático. Recientemente hemos recibido información sobre algo inquietante en este lugar. Este contrato suena peligroso, así que actúa con cautela, reúne pruebas y vete lo antes posible. Ok, me parece, ¿están preparados? Suena bien. Let's go. Let's go. Listo. Hay que Vámonos. Rezar porque no se nos vuelva. Hay que rezar porque no se nos vuelva. Y se cortó. Ahí está Agustín, ahí está Patricia, estamos todos. ¿Nos escuchan? Ahí estamos. Patricia, ¿por qué no escucho a Patricia? Me cago, viejo. Dime que esto no es una mala señal, por favor. ¿Patricia? Me agarré la linterna potente. ¿Me escuchan? ¡Ah, sí! ¡Te escuchamos! Sí. Pero te escuchamos por la radio nomás. Pero solo, ok, no me escuchan por el otro, solo por la radio. Sí, te acabo de escuchar. A ver, ahora habla normal ahora, Patricia. Con la B. V. No, no te escuchamos con la B normal. Pero la escuchamos porque pasó a tocar algo. Sí, sí, bien. Capaz que cambiaste la tecla y será la E. Es verdad, por ahí se equivocó de botón, ¿eh? Fíjate la N. No. Porque recién Patricia, se escuchó la voz, ¿eh? Hola. Patricia. ¡Ahí está! ¿Con cuál estás? Ahí te escuchamos. Te escuchamos. No, creo que es una broma, ¿cierto? Y no haya hecho perder 45 minutos de vida, ¿cierto, Patricia? ¿Pati? No te escuchamos. Encima ahora, recién habló normal. Es que está troleando, viejo. No te escuchamos, Pati. Pati. ¿Do you hear us? La distorsión esa funciona en todos los canales. Pati, habla con la radio nomás, Pati. Yo hablo con la radio. ¿Va? Sí. Claro, no hay problema. No hay problema. Pero creo que ella no nos escucha a nosotros si no hablamos por la radio también. ¿Vos nos escuchás normal, Pati? Yo los escucho muy bien. O sea, si no hablan por la radio, los escucho. Ah, ok, vale, ok. Bueno, me parece justo. Bueno, muchachos, el fantasma se llama Helen Brown. Por ahí Pati no configura. Ah, bueno, lee Soda, por favor, te cedemos los honores, lee. Muchas gracias. Dice, objetivo 1, descubre el tipo de fantasma. Objetivo 2, un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal. Objetivo 3, encuentra pruebas con un detector EMF. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lleva el EMF? Yo tengo la cámara y la linterna. Creo que no trajimos. No, si vienen por defecto, amigo. Yo lo llevo. Ya, Pati. Ah, ok. Vale. Pati hablando no ya del otro mundo. Registra con un termómetro una habitación con una temperatura inferior a 10 grados Celsius. No trajimos, creo. He investigado un poco por ti. Yo te traje termómetro. Ah, qué grande, todavía. Parece que el fantasma se llama Helen Brown. Fantasma se comunica con todos. Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo y así obtener un poco de actividad paranormal. Vamos. Let's go. Helen Brown. Helen Brown, sí señor. Ok. Llevo termómetro y cámara yo. Parece que hay. Yo llevo mi radio acá, FM. AM, ¡ya FM. Estuvimos en esta! Ya estuvimos en esta. No, esta tiene ático. Tiene 3 pisos. Ah, tiene ático, ok. Tiene modificaciones y tal. Ahí te escucho bien, Pati. ¿Qué estás apretando? ¿La B? O sea, la misma, solo que se buguea de pronto. Ah, ahora te escuchamos bien, ¿eh? Sí, no sé qué pasa, se los juro. ¿Tu teclado funciona bien? Qué bueno que ya. Patricia anduvo toqueteando botones. Sí, está todo. ¡Dale, boludo! ¡Dejá hacer eso! Bienvenidos, este es mi casa de veraneo. Ok, muy linda, viejo, ¿eh? Esto me recuerda a una película, empieza así, ¿eh? A ver, voy a poner esta cosa a ver en dónde registrar. Creo que es distinta esta casa. ¿Alguien va con un MF? Yo. O MS, MF, no me acuerdo cómo era. Yo voy con esta cosa. Voy a prender las luces de entrada, gente. La linterna sí es buena, ¿eh? A ver, vamos arriba a ver qué onda. Yo prendo las luces para que se enoje el fantasma. Voy a seguir a Pati, gente, porque si encuentra algo le puedo hablar yo con la radio esta. Que no me acuerdo ni una de las palabras que puso Soda en el otro día. Después la buscamos en Google. ¡Ostras! ¡Oh, Stinson! ¡Me cagué encima, viejo! No, acá espera. No hay que abrir esta puerta. ¡Uno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Cinco! ¿Hay algo ahí? ¡Cinco! ¿Arriba? ¿Arriba? ¡Arriba! Ok. ¡Let's fucking go! ¿Segundo o tercer piso? Amigos, aquí en primer piso, en la lavandería. Aquí, miren, está que explota esta cosa. Y la radio no responde nada, ¿eh? Temperatura. A ver, háblale otra vez. Hola, digo. Vamos a poner las cámaras. ¿Dónde estás? No, dice nada detectado. Esto descartamos el.
me va a bloquear igual que vos. Pati, ¿te marcó 5? Sí, me marcó todas las lucecitas. Vale. Ok, coloco la cámara en esta habitación, o sea, ¿eh? Se encuentra lavando ropa aquí el fantasma. Yo voy a dejar la caja espiritual esta que no responde nada. No, tranquilo, amigo, no apresuremos. De repente no responde la primera. ¿Dónde estás? Che, ¿pueden tirar el cuaderno en algún lado, viejo? A veces tarda en escribir, creo. Ay, el cuaderno. ¿A dónde era que estaba, viejo? Arriba, ¿no? No, el cuaderno estaba en el camión. No, o sea, el cuarto. La habitación. La lavandería, subiendo por la escalera. Oigan, estoy aquí en donde hay como una cuna, una habitación. ¿Pueden venir? Sí, vamos para allá. No, detecto temperatura baja, en ningún ¿Dónde lado. ¿Dónde estás? No es en el ático, calculo, ¿no? Acá te vi. ¿Qué pasó, viejo? ¿Son gemelas ustedes? Sí. ¿Viste algo? Hay que decir su nombre. ¿Cómo se llamaba? Helen Brown o algo así, ¿verdad? Helen Brown, ¿dónde estás, Helen Brown? ¿Quieres hacernos daño? Che, ¿me puedo esconder? Danos una señal. Che, ¿en qué lugares me puedo esconder? Me dijeron por mensaje que me tengo que esconder a veces. En habitaciones. No, da igual dónde. Ok. Pati, ¿dónde era? No hay armarios como en DVD. ¿Me escoltas? Okay. Aquí, mira, en el... Aquí, mira, ¿por qué estamos revisando esta habitación? ¿Qué hay en esta habitación? Creo que Pati agarró 5. Se veía bonita, ¿no? Estaba bonita la habitación. Bueno, aquí, miren, en la lavandería es donde había 5. ¿La temperatura toda está normal? Pero a mí se me hace que ya se fue, o no sé. Porque ya no me marca nada. Pero bueno, ahora volvemos la duda de cambiar ahí y después volvemos más tarde. Déjalo igual, sí. Y abajo revisaste todo, Pati, porque tú solo subiste, ¿no? Sí, no, vamos a revisar abajo. En lo que dejan la libreta. Hay un espejo roto acá. Están abajo, ¿verdad? Sí, estamos abajo. Voy. Deja la camioneta. No me dejen solo arriba, me muero. No, estaba arriba yo. No, ya saliendo, amigo, la camioneta. Che, podrían. Abran todos los fregaderos estos, viejo. Las aguas. Pero no funciona así. Ah, no funciona así, tienen que abrirse solas. Yo las abro igual. Lo abre solo el fantasma. Ok. Mira este cuadro, viejo. Es de la Segunda Guerra Mundial. ¿Este es el patio trasero? Ah, está afuera. ¿Es el patio trasero esto? Ah, mira. Sí, mira. Holy moly. Les recuerdo que lo de la casa de veraneo era una broma, por favor. Estamos trabajando. ¿Lo de la casa de qué? De veraneo era una broma. Ah, ok. Están tirando la pileta allá en el patio de atrás y todo. Volvemos a trabajar entonces. ¿Dónde estás? Che, igual se manifestó muy poco, ¿eh? O sea, generalmente ya a esta altura teníamos algo. Sí, de hecho. A ver, voy a... ¡Rolly Treviño, loco! Te mando un abrazo, loco. Ahí va Barney, viejo. Barney va bien solo. El tipo este no le teme a nada, ¿eh? La luz apagada de los lugares. Apagamos todo, entonces. Bueno, dale. Oigan, ¿no han puesto la cámara, verdad? Sí, la puse yo. Está en la lavandería. Bueno, la Ouija no está. No la pusieron bien, porque estoy buscando y no me sale nada. Debe estar apagada. Ahí la prendo, entonces. Sí, please, préndela y les digo qué onda. Ok. Uy, la Ouija no la he visto. Che, ¿era en planta baja eso? Yo tampoco. ¿La lavandería? Segundo piso. Pegamento. Segundo piso, la primera puerta a la izquierda. Ok. Y el coso de la luz tampoco sabemos dónde está. La fuente de poder. Sí, te lo pone en el mapa. Te lo pone en el mapa de dentro del camión. Ah, ok. Ahí se supone que está prendida la cámara, viejo. Igual no encuentro un buen plano para filmar todo, ¿eh? Son una cagada todos. Necesitamos un trípode. Pues no,
no me detecta la cámara, Qué raro, ¿y ahora? Solo veo la parte de atrás, la parte de afuera de la casa. No la puedo poner ahí, viejo. A ver, aguanta, ¡Ah, ya lo veo, Ah, ok. ¿Está sonando el teléfono? ¿El teléfono? ¡Ay! ¿De esta habitación de acá? ¿La apagaste otra vez? La apagué y la volví a prender. Ahora la escuchas, ¿la ves? Ya, ahora sí, ya. Ok, fíjate si ves orbes, no te olvides, ¿El teléfono sonó abajo? ¿El teléfono sonó abajo? Yo lo escuché que sonó abajo, Creo que sonó abajo, Escuché que sonó abajo, pero no vi dónde. La vez pasada que vinimos a este mapa también había sonado abajo, Ten cuidado. ¿Acaso no? Che, no está la Ouija, ¿no hay Ouija? Esta no es la misma casa que vinimos la otra vez, No es la misma, es una... creo que son dos variaciones. No veo orbes, no veo nada. Ok. Por eso tengo que esperar. No, yo no esperaría mucho en tu lugar, Che, loco, ¿dónde está el teléfono? Se prendió la luz, creo. ¿Acaso no el teléfono? Sí, fui yo el de la luz. ¿Y el del teléfono fuiste vos también? No, el del... Sí, también. Ahí en la puerta está cerrada. ¿Nadie encontró ninguna llave? No. Yo tengo una llave. Acabo de pillar una llave también. Okay. Acá hay una puerta cerrada al lado de... enfrente de la puerta de entrada, digamos. ¿Enfrente de la puerta de entrada? Sí. Pati, estás en el camino. Voy a esperar acá y... Voy para allá porque no vi orbes. Pati, estás en el camión. Fíjate en la pantalla, en la pantalla que dice EMF. ¿Qué dice el gráfico? ¿Había actividad? A ver, espérame. ¿En dónde? La pantalla que muestra el gráfico. No se puede usar esto, viejo. Ese estado genial, Nada. Vale. No hay nada. Creo que no le caemos bien. Somos 10K, viejo. No, somos 10K de gente, ¿verdad? La puerta que dijiste, ¿dónde está? Ah, ok. Hay dos puertas de entrada. Sí, cabeza de huevo. En la puerta de entrada. Vení. No te veo de base, No, yo tampoco. Ah, ok, la de la cocina, bárbaro. Lo lento, vamos, viejo. Sí. Esta es la entrada y... Para acá no viene, Yo tampoco. Ok, es bastante grande esta casa, para tener tres habitaciones nomás. Esta es la puerta. Fíjate si alguno la puede abrir. ¿Será que me puedo meter al locker? ¡Oh, me puedo meter al locker, increíble! ¡No! ¡Ey! ¡Vení, entra conmigo! Siempre metiéndose a los lockers. ¡Entra conmigo, loco! ¡No! ¿Cómo lo hacen para entrar? Yo si fuera un fantasma no los vería. ¿Qué estás haciendo? ¡No, hijo de remé! ¡Ah! ¡Ya basta, Freezer! ¡No! Está muy rico esto, No, me está marcando dos. ¡Ostras! Me está marcando dos. Voló la puerta. ¿Voló? No se abre. No, yo la abrí. Pero ahora no se abre. Ajá. Está mira, me está marcando dos esta cosa. Creo que... Ten cuidado. ¿Dónde mira, estás? Mira, aquí, hay que abrirla. Se cerró sola, ¿no? ¿Dónde se cerró está? Sola. La veo abierta. A pasar. ¡Oh! Y se mete, viejo. ¿Me escuchas por la radio? Sí, te escucho. Te fuiste al otro mundo, viejo. Ya voy el juego. Está parpadeando la luz, ojo, Y sale de la puerta, ¡Ay, la madre! Te ves bien bugueado. No sé. ¿Es el fantasma? Gente, creo que... ¡Ey, va a atacar! ¡Escóndanse! ¡Me meto en closet! ¿Alguien quiere entrar? ¡Rápido, quickly! ¡Ey! ¡Ay, déjenme entrar aquí! ¡Ostras! ¡Ay! Estoy en el closet con alguien. ¡Cállense! No hable. ¡Silencio! Me cago. ¿Escucharon eso ustedes también? Se fue. Sí, estoy atrás de ti. Cuando parpadean las luces, es que viene. ¿Y que hay que esconderse, sí o sí? Oh.
lo mejor es esconderse. O sea, si no, nos regalamos. Y, por y correr, correr a la salida, no sirve. Che, esta puerta se bugueó. Lo que pasa es que no sabes si el fantasma es de los rápidos o no. Yo veo todo bugueado esa puerta. ¡Teléfono! ¡Ay! ¡Maldito call center a esta hora, viejo! No quiero ningún seguro. Movistar me llama para aumentar mi saldo. Acá hay papel higiénico, Deva, que vos recién... ¡No! ¡Oh! ¡Qué demonios te está haciendo esa perra, está loca! Ey, ¿cómo descubrir los lockers salvó nuestra insignificante vida, eh? Loco, quiero mi crédito después para toda que hice, me la paso pelotudeando y tal. Voy a agarrar la cámara y lo voy a poner en otro lado. Oh, está parpadeando. Lo descubrí yo, dice. ¿Pero qué está diciendo, loco? Estaba en segundo piso, ¿no? Lo del lavadero. Me voy al lavadero, chicos. Sí, voy a ir al lavadero porque quiero ver si... Bien, de hecho, es mejor si venís conmigo. Escribió algo en el diario. Igual te digo algo, por acá no es, Devas. Vení. Te digo la verdad, estoy... La casa no me ha bajado la temperatura. Era en el segundo piso, creo. Sí, pero es por acá la escalera, el segundo piso, ahí está. Ah, pues no me grites tampoco. No te estoy gritando, te estoy murmurando. Tengo un buen micrófono, eso es lo que pasa. ¿Apagamos las luces de la casa? Hay ruido, como si tuviera el gas abierto, what the fuck. Acá está, Devas, el lavadero. ¿Cómo se llamaba él? No escribió nada, qué fantasma vago, loco. Helen Brown. Miedo, Helen. ¿En dónde estás? ¿Eres hombre? ¿Dónde estás? ¡Oh, se me apagó! ¡Viene! ¡A esconderse! ¡Helen Brown! Me agacho. Cállense, no hablen, ¿eh? Andate a Narnia y espera que abra la escotilla cara llorando de risa. Las linternas no cuentan como luz. Pon el sensor acá. ¿No te marca nada? No, no me marca nada. ¡Ey, Choda! Un aplico en la cámara. Dime. Respóndeme, la luz de la linterna no cuenta como luz, ¿verdad? Creo que no. Yo también creo que no. El teléfono, otra vez el teléfono. La cámara la voy a poner en el living de abajo. No. Era tu oportunidad con pati cabeza de huevo. Portate bien, viejo. Oh, shit. Ay. Oh, shit. ¿Qué es ese ruido? En el lavadero de abajo ese. ¿Se escuchan pasos? Una manco play. Silencio. No cierres la puerta, muchacho, porque la dejan abierta. ¡Ciérrala! ¡Cuidado, Dios! ¡Ay! Es un manco de mierda para hacer nada. Y bien tranquilo el Devas. Quisiera tener esa paz mental. Va tranquilo y no me asusto. Helen Brown, vení, cuéntanos a todos. Le dio Helen. Lag de un minuto. De un minuto. Vení, Helen, vení, acá están. Acá, vení. Ay, ¿escuchan eso? ¿Qué es eso? Lo prendí yo, sin querer. Toqué la radio, no sabía que se podía prender. Helen Brown. Helen Brown, ¿estás enojada? Helen Brown. Ah, shit. ¡Escóndanse! Sí, ¡Cerra la puerta! ¡Ah! ¡Suban! Oh, shit. ¡No suben hasta arriba! ¿Todo el mundo queriendo trolear? Creo que está atrás mío. Tengo la sensación de que la bugueamos la partida, amigo, sinceramente. Acabo de escuchar pasos atrás mío, cuidado. Debería haber... Yo te digo si sube. Tengo la sensación de que bugueamos la partida. Sí, porque no está pasando nada. A ver, aviéntate, Devas. No me deja. Había escuchado pasos atrás mío, viejo. Toma fotos, me dicen. No tengo una cámara de fotos. Sé la filmadora esta. Se me hace que sí lo bugueamos, ¿eh? Porque no manda mensajes. Debe ser un espíritu bastante tímido, viejo. Para mí no lo bugueamos nada, gente. Para mí no lo bugueamos nada. Helen Brown. Vamos a morir. Me están fallando las luces, amigo. Cierren la puerta. Me están fallando las luces. Ahí viene.
¿Siento pasos? ¿Escuchan pasos? ¡Ay! Escucho pasos. Está atrás de Soda, creo. Cerra la puerta, Soda. ¿Por qué? Porque tú llegaste al final. Ah, no, ahí va Devas, bien tranquilo. Dice que se manifestaba con cualquiera. O sea, eso implica que podemos estar en grupo y se manifiesta. Vamos a tener que hacer la última opción, muchachos, separarnos. A lo Scooby-Doo. Okay. Y no escribe en ningún lado, me cago en todo, viejo. No, no, lo acabo de dejar al cuaderno ahí, así que... Si sí, pero abajo, abajo lo dejaste media hora, viejo, y no escribió nada. Si no vamos a separar... ¿Nos separamos? Busquemos la Ouija. Me dicen que me marcó temperatura baja abajo, cerca de los lockers. Voy a ir a revisar. Ok. ¿Entonces nos separamos? Cuidado, no. No sé, pero... Sí. Espera, está parpadeando. Ay, yo no me voy a... Me voy a esconder. Eso no es separarnos. Eso no es separar. Pero es que tengo miedo. Ok, me voy a separar, seré valiente. Ya no funciona mi lámpara. Devas, no, mira, ya no me voy a ir de aquí hasta que no funcione mi lámpara. ¡Viene! ¿Qué? ¡Viva! ¡Ahí está! Lo agarró a Soda, mira. ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¡Está matando! ¡Lo mató! ¡No! ¡No, Soda! ¡Mata en grupo! ¡Mata en grupo! ¡Mata en grupo! Voy a dejar la cámara tirada acá, Factes. Voy a dejar la cámara tirada y voy a agarrar el termómetro. No, la cámara de foto. Voy a agarrar la cámara de foto. Que alguien agarre si tiene espacio para agarrar algo, pero murió Soda, lo que significa que mata en grupo. Él decía que estaba bugueado esto, me cago en everything. Ok, vamos a ver abajo que decían que había temperatura baja. Okay. ¡Ey! ¡Otra vez está fallando esto! Ok. Cerra la puerta. Entra, Devas, entra, carajo. Okay, los lockers, ¿dónde es eso? Agáchense. Muchos pasos, que no somos nosotros. ¡No somos nosotros! Agáchate. ¡Agáchate! ¡Devas! ¡No! ¡Pero así no! ¿Qué fue ese ruido? Vamos a morir, gente. Vamos a morir. No tenemos suficientes pruebas. ¿Qué pruebas tenemos? A ver, recapitulemos. Cero. No puede ser, hermano. No puede ser tan difícil. A mí me marcó 5. Te marcó 5. Bien, tenemos EMF. EMF. No tenemos MF. Libro. Orbes, a ver, espérenme. Acompáñenme a la camioneta, que dejé la cámara en un lugar bastante turbio. A la camioneta. Tampoco. Soda, nos vemos. Tampoco estemos pelotudeando tanto, pues Soda nos está esperando. Está diciendo estos pelotudos de mierda que hacen. Pero yo creo que como tengamos tres Mátalo. Pruebas, ahí nomás abandonamos esto al carajo, ¿eh? El Diego, el sensei, fiesta al dejamos ahí a Soda. Mira dónde pongo la cámara, no soy un crack. Ah, oh, saqué una foto, fue sin querer. Hay que esperar un cachito porque a veces los orbes tardan en aparecer. Ok. ¿Dónde es pues que yo estuve observando la por un buen rato? La dejé en el piso. ¿Por qué la dejaste ahí? ¿Qué había ahí? Porque ahí es donde murió Soda, viejo. Me pareció ahí un lugar. Ahí está el cuerpo de Soda, mira. Claro. Debería de ir a sacarle una foto al cuerpo de Soda, que creo que nos da dinero por eso, ¿eh? A ver, tómale foto. ¿Y la cámara la habían dejado donde marcó 5? No, me acuerdo. Donde marcó 5 a mí fue en la lavandería. Pero Soda, yo lo había dejado ahí a Agustín y yo estuve viendo y no hay orbes. Uno de ustedes dos acompáñeme y vamos a sacarle una foto y yo creo que nos vamos al carajo, viejo. No, al carajo. Soda es el que más sabe, viejo, y no puede ser que se haya muerto justo a él. Yo creo que el fantasma lo sabe, mira. Dije, me acompañe uno, me acompañe los dos. Pero bueno, acompáñeme los dos, dale, carajo. Total, son gemelas. No me quedo sin hacer nada en el camino. Total, son gemelas. No, tenés razón. Vení conmigo, loco. No me acuerdo dónde murió Soda. ¿Murió arriba? ¿Murió arriba? Creo que sí. No lo sé, Rick. Sí, está acá. La puerta se cerró sola, muchachos. Ahí viene, Agustín, ahí viene. Lo sé. Vení a la habitación, La puerta se cerró sola. Vení. De entrada. Vengan a la habitación, corojo. Cierra eso. Vamos a morir. Vení, Devas. ¡Está la Ouija! ¡La Ouija está aquí en la mañana! ¡Oh! ¡La Ouija! No la usé todavía. Recuerde pasar por Cásense. La librería y pruébele la barra a Willy. Señor. Prende la Ouija, está loco. ¿Por qué prendés la Ouija?
Yo no entendí. Hallway va a decir. Sí. Hallway. Pero para, espera que termine. Hallway. Hallway, el pasillo principal, ¿verdad? Sí. Creo que es el pasillo donde está Soda. Yo le tomo una foto de esto, me parece interesante. Ya tengo una foto de, del cadáver de Soda, viejo. Va. Voy a tirar la cámara de fotos, ¿eh? Si alguien... Tiré la cámara de fotos. Si alguien la quiere agarrar, que la agarre, viejo. Pero si vamos a poner la cámara, que sea en el hallway. ¿Por dónde se baja? Por allá, creo, ¿eh? Por acá, sí, por acá. Síganme. Acá, acá hay que dejarla. Acá, en la lavandería. Pero, a ver, no decía laundry. Decía hallway. Ah, tenés razón. Pero, amigo, ¿qué demonios pasa, viejo? Hay que dejarla acá. Se olvida de la ouija, de todo, viejo. Debas, ¿te despediste de la ouija, hermano? ¿O te levantaste nomás? Me levanté y le dije, vení a buscarme si tenés, bien, si tenés los huevos. A esconderse, chicos. A esconderse, vengan acá. Quickly, quickly, quickly. Perfecto. Cerró la maldita puerta, carajo. ¿Cómo se pone bien nervioso, Agustín? Debas, vení, vení, viejo, pero agáchate. Va a morir, Debas. Va a morir, Debas. ¿Qué hago? Ya... Creo que ya se fue. Acabo de leer un comentario que tiene mucha razón, de que ninguno de nosotros está buscando huellas dactilares, boludo. Nadie. Oh, es verdad. Oh, y no tengo esa. Ok, voy a ir a buscar esa. Voy a ir a buscar esa linterna. Vamos por eso. Ajá, vamos. Abrite, carajo, puerta. Voy a dejar la cámara tirada en el piso. No la puedo dejar en el piso, loco. ¿Y si la dejas en el piano? Mira, aquí hay un piano. A ver, tenés razón. En la... Pasa que no tengo buen ángulo. Acá, acá lo voy a dejar. Ahí va. Debas, confírmame, viejo. Mira las cámaras. Confírmame que esté filmando esta. Se cerró la puerta. Pati, vení para acá. Se cerró la puerta. Debas, no vuelvas, loco. Vení, Pati. Vení, vení, vení. Ay, no, pasos, pasos. Morimos. Ay, no. Vamos, Pati. Deba, ¿me escuchás? Sí, se habían cortado las comunicaciones. Está el fantasma con nosotros. Tenés que tocar la B larga. Sí. ¿Funciona la cámara? Está así, está tapando a la escalera y a una puerta. Voy a buscar huellas dactilares. Huellas, rápido, quickly. Va. ¿Vas tú solo o te acompañamos? No, lo acompañamos. Si hacemos eso y nos vamos ya, viejo. No quiero dejar esperando tanto tiempo a Soda. ¿No viste Orbes? Ah, viejo, maldita sea, está regresivo. Escóndanse, vengan. ¡Venga! ¡Está atrás mío! ¡Está atrás mío! ¡Está atrás mío! ¿Dónde murió? ¡Oh! ¡No sé dónde! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Agustín! ¡Escóndanse bien! Habría que agarrar la cámara. Lo dejó y sacarle fotos a su cadáver. ¡Quedó Pati y Deba solo! ¡Me mataron, viejo! Voy a dar la cámara para tomarle foto. No sé si la tenía él. ¿Soda? ¿Soda? ¿Do you hear me? ¿Do you hear me, buddy? Debas, vamos. Ahí, ¿dónde estás? Hay huellas dactilares. ¿Soda? No. ¡Oh! ¡Oh! Ay, ¡está ahí! Debas. Va a matar a alguien, va a matar a alguien. Debas. No mata a nadie, no mata a nadie, no mata a nadie, no mata a nadie, no pasa nada, no pasa nada. Sígueme, sígueme. Gente, me agarró el fantasma, no, eso es lo que pasó. No parpadean más las luces. No nos escondimos a tiempo o fuimos para donde venía el fantasma. Voy a hablar con Soda acá, arriba, me voy a meter a la llamada. Soda, ¿me escuchás? Quítame, quito la lámpara.
Te escuché por el juego en algún momento. ¿En serio? Pero tú no me escuchabas, ¿sí? No, me escuchabas a mí. Es como, está medio en beta esa mierda, viejo, pero... Sí, está raro. Está por acá. Yo justo me habían dicho en el chat que acá me había marcado baja temperatura es y verdad. Venía para acá y me agarró. Y lo habías dicho, además, ¿eh? Y acá donde me mató, me cago en todo, viejo. Dame un segundo. Van a fotografiar tu cuerpo para que tu familia cobre el seguro, amigo, tranquilo. Hijo de Ramiro. Vamos a dejar a nuestras familias felices. Che, ¿y si ellos sacan foto a mi cuerpo, ganamos dinero todos o solamente ellos? Ganamos todos, creo. Si la chuntamos al fantasma, si la acertamos. Pero solo tenemos una pista. Enfocaste la cámara al cuarto y se vio la cosa ahí parada ahí bien creepy. ¿En serio, viejo? Me acompaña. No me joda, madre. Che, toda, está buenísimo este juego, viejo. Lo que pasa es que se demoró mucho y cuando teníamos una pista donde estaba, me mato. Es verdad, qué cagada, no viejo. Yo escuché que habías dicho, que alguien te había dicho en el laundry, digo, en el lavadero. Mira, ¿qué hacen acá? Creo que ya se fue. No. Ahora sí. Qué creepy jugar este juego cuando solo son dos. Sí. Hay huellas en la puerta de la habitación. Esos dos la deben estar pasando mal. Mira, a ver. Vamos a tomarle foto por acá. Agusilla, pero acompáñame. La habitación de la derecha de la entrada. No veo ninguna huella en la puerta. Ellos no nos pueden escuchar, gente. Voy a tomarle foto al cuerpo de Agustín. Dale. Vale. No, estamos hablando entre nosotros, por si acaso. Solo con el agua que estamos muertos. Ellos no nos escuchan en el juego. Claro, es una onda Among Us el tema de los micrófonos, pero bueno. ¿Les van a fotografiarme? Yeah. Ahí está. Ahí va. Salió chido. La cara sonriendo. Salió chido. Vengan a investigar. ¿Dónde se van estos? Vengan a investigar. Ni siquiera escanearon nada. Para mí que saben que acá en esta habitación está el peligro. Y dijeron, no voy un carajo, me piro de aquí. El ciego estaba enfrente de ti, cabeza. Vamos a ver el seguro de función. Y nos vamos. Che, ¿y hay mapas que estén buenísimos o que yo no haya jugado? ¿Ayer viste algún mapa? Yo ayer jugué a un colegio. Colegio, hermano, colegio. Un colegio, pero es gigante, dos pisos gigantes. ¿En serio? No, amigo. Sí, y hay que dividirse, y ahí es para cagarse porque ahí es a uno de los dos y tragedia. Claro. Qué groso está, recién Devas nos quería hablar por la radio cuando estábamos afuera y como estábamos al lado del fantasma, no nos escuchaban. A ver qué van a hacer. No hay orbes. No hay orbes. Entonces temperatura baja ahí, pero ellos no saben que hay temperatura baja. No, es que yo tampoco me fijé, así que no sé si hay bajo cero necesariamente, porque el termómetro marca sí o sí una baja de temperatura cuando es la habitación. No, y yo no vi que nadie larga el humo por la boca, viejo. No vi que nadie, Django. Jason Mira, Cobos. Si se fijaran, ya se desmarcó lo de temperatura menos 10 y ellos no se han fijado en la pizarra. Si me mato te vas. Ah, tenés razón, viejo. Tenés razón. Tres habitaciones. Date vuelta. Pati, date vuelta, ve la pizarra. Por favor, Pati, mira la pizarra. Debas. Debas, cumplimos tres objetivos. Solo falta ver qué tipo de fantasma es. ¿Se metió Pati a la casa sola? Sí. Está demente, Patricia, quiere morir. Quiero ver cómo muere. Se va a morir. Vamos. Quiero ver cómo muere. ¿Eh? ¿Qué quieres, que te mate? No, quiero que se manifieste. Que se manifieste. Ahí le va a aparecer. Aquí le va a aparecer a Pati, sí. Sí, acá Pati se muere. Yo creo que eso es, mata en grupo. ¿Cuál era el otro fantasma que habíamos analizado que mataba en grupo? Ahí me fijo. Podemos poner ese y ya, ¿no? Pati quiere ya tirar todo el carajo, viejo. Pongamos cualquier fantasma, nos la jugamos. Y si cuela, cuela, viejo. Tenemos MF nivel 5. Todo lo que tengan MF nivel 5 son el ente, Banshee, Shin, bueno, un montón en realidad. Son muchos, sí. Ay, qué hay que sacar otra pista. Tendríamos que ir a buscar el cuaderno a ver si escribió. El problema que nos baiteó es que en la habitación de arriba, sí. a Pati le marcó el 5, entonces nos desviamos por eso al principio y en realidad está en la habitación de abajo. Sí, es verdad. Que habíamos hecho que también atacaba en grupo, ¿te acuerdas? Fue el pasado. Ya miraron acá. Crack, me saludaste por el chat y me hiciste el día, amigo. Me encantan ¿Hola? Tus directos. Eduardo Ortega, perro, muchas gracias. ¿Qué pasó, Pati? Ah, okay. Pati acaba. Vino al mundo de los muertos. Pati vino al mundo de los muertos, así sin más, se metió a la oveja. ¿Qué demonio le pasa, viejo? Eduardo Ortega, perro, te mando un abrazo, loco. Muchísimas gracias. Oye, que nos contacten por la Ouija. El objetivo de registrar con un termómetro una habitación.
habitación con una temperatura inferior a 10 grados. ¿Viste, Eduardo, que leo el chat, viejo? Que está subrayado, así que hay que... ¡Qué grande, Pati! ¡Vamos, Pati! Ok, están parpadeando las luces, me encerraron. Ok, me quedé solo. ¿A qué le sale, Ok, acá va a morir, Devas. Viene, 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 respawnió, apareció, va hacia Devas. Va hacia Devas. Ok, ok, miren eso. Va hacia Devas. Devas no lo ve, España. Mira, 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 mira. Lo va a matar. Lo va a matar. No, es que cerró la puerta, creo, Devas. No, va. No, va. Es que no lo ve. A ver la cara, bien. Por acá. Amiga, Helen, acompáñame. Pero a ver, Devas acaba de zafar como un crack, ¿eh? ¿Me escuchas? Ahí volvieron las comunicaciones. ¿Pati? ¿Con la B de burro? Hola, ¿me escuchas? Ahí va. Oye, el ente subió las escaleras. Lo que la cámara va por ti. Le botó la latita, boludo. No puedo salir. La lata, sí. Está en la puerta. Me voy a morir. Es de ahí, de esa habitación en la que te dijeron que vayas. Voy a morir. Uno se salva encerrándose en las habitaciones. Claro. Pero Devas está al lado del fantasma y no le pega, ¿por qué? A la cara de mi suegra. No, está al lado. Este soy yo. Ah, este sos vos. Este sos vos, es cierto, boludo. Escucha. Claro. Oye, ya sé cuál es. Excelente. Vámonos. Listo, ya fue. Es temperaturas bajo cero. Esa está el objetivo rayado. ¿Cuál decís que vos? Y aparte a Soda le había salido eso. Y claro, yo no creo ninguno porque no hay pruebas suficientes. Pero temperaturas bajo cero no hubieron. ¿Por qué no ataca? Bajó solo la temperatura, pero no hasta cero, no hasta menos cero. ¿Por qué no ataca? Además era Choda y Choda está muerto, claro. Estamos entre el ente o el Banshee. Mira, Gutiérrez, las chuntas porque se van a ir. Hay que chuntar, hay que jugársela. Sí. Yo me lo voy a jugar con que había orbes y que había... No se vieron orbes. Ah, vi, alguien me dijo que se puede comprar un casco para que la gente pueda ver tu cámara. Una GoPro. ¡Eso! Sí, una maldita GoPro, viejo. Tiene que estar rotísimo eso. Imagínate uno acá en la camioneta mientras ve. Que no es lo mismo llevarla en mano, viejo. No tienen pulso los personajes. Claro, sí. Y además no te ocupa slot. La llevas en la cabeza y no te ocupa espacio. Y no te ocupa slot, en serio. No me rompa los huevos, viejo. Ahí, se la van a jugar, parece. Se la van a jugar, hermano. ¿Por qué fantasma es? Yo me la jugué por sombra, porque sí, a ver. Yo no tengo ni maldita idea, hermano. Le voy a cerrar la puerta. Sombra, dice una sombra. Muy Carlos Hernández, viejo, gracias, pari. Me recuerda a la cara de mi suegra. Muy linda tu suegra, loco. Revenant. Si son huellas, entonces es el Banshee. O el orbe, güey. Ah, si yo vi a la vieja en la cámara, quiere decir que son orbes, ¿no? No, ese es el fantasma. Ok. Llenar el diario. Ah, tenemos que llenar el diario, Choda. Sí. Estoy intentando adivinar cuál puede ser. Me había olvidado. F, el comportamiento. MF nivel 5 era seguro, ese sí, ¿no? Sí, esa es la única que tenemos, sí. Ok, Spirit Box no habló ni a palos. Ahora van a buscar si hay huellas dactilares. Temperatura bajo cero, vi un suscriptor tuyo, ¿no, Choda? No, dijo que había bajado la temperatura, pero no bajó cero. Quería que arriesguemos por el de la huella. Sí. Pues ya si me meto una de mayo, creo que me mata, tengo la cordura al cero. Tienes razón. Dale, juéguensela que quiero jugar, viejo. Bueno, tendríamos que ir a buscar el libro, pero la verdad no me acuerdo dónde lo dejé. Después compro uno. Después compro uno. ¿Somos 11k de gente, hermano? ¡Somos 11k de gente, viejo! Carly no me avisó. ¡Oh, sí, me avisó, hermano! ¡No lo puedo creer! 11k de personas, viejo. Gracias a todos los que están acá. Es Phasmophobia. No se olviden de dejar un like si el juego les gusta. Si no les gusta, no. Con la J y te vas para la última página. Y ahí van a estar todas las pruebas. Viejo, ¿me veo frameado? ¿Qué puse antes? Porque si no te dan... Ya lo hice. Ahí va. ¿Puste Orbes? Entonces Banshee. Banshee, me la juego yo, viejo. El carajo todo.
Man, se me ha cerrado la camioneta, se van al carajo. No, okay. Quería volver a poner Revenant y no alcancé, no me acordé la opción. Te pusiste Banshee entonces, ¿no? Puse cualquier cosa. Welcome back. Revenant, si era Revenant, no lo puse. El fantasma en un Revenant. Ah, no me toque los huevos. No me toque los huevos. No me toque la huevita. Estaba buscando Revenant en el libro y no alcancé a cambiarlo. Soda dijo lo está. ¡Oh, saqué 115! ¿Cuánto sacaron? A ver, saqué como 80 por ahí. Ah, bueno, está bien. Ah, bien. Pasa que lo del principio con lo de Patty, que le sonó la cosa arriba, nos que había marcado, nos cagó. Sí. Nos cagó, y el fantasma estuvo abajo en la cocina y nunca subimos. A mí no me dio un carajo de plata por haber muerto, loco. Me encantaría que me devolvieran las linternas que les presté. yo dejé el cuaderno, decía. Che, ¿de vas? Me perdonas. ¿Por qué no te metiste dentro de la casa para morir, viejo? ¿Qué respuesta es esta, boludo? Al parecer mataba en grupo. ¡Oh, Jesús mataba Reyes! Esta señora. Tengo que ir a dormir. Bueno, viejo. Vos no tenés que ir a dormir, Jesús. No sé, vos lo que tenés es miedo. Reglan, así que... No sé si mataba en grupo o solo. ¿Y qué haces, Agustín? ¿Por qué? Estás caminando en el lugar. No, estoy comprando, viejo, estoy comprando. Voy a comprar... Ya está. ¡Ah! Necesito ser nivel 8 para comprar una GoPro. Qué asco. Tienes razón, sí, yo tampoco puedo comprarla. Voy a comprar... ¿Compramos pastillas de cordura? Ah, no te creas, no puedo. Voy a comprar una barra luminosa. ¿Qué decís, Yoda? ¿Compramos una barra luminosa? No la conozco, pero es como un glow stick que lo puedes dejar en una habitación, supongo, que no cuenta como luz, así que puede ser útil para cuando encontremos la habitación. Ah, ok. Voy a comprar una en glow stick, viejo, tienes razón. El glow stick de Monstrum, ¿se acuerdan, gente? Yo también jugué Monstrum. Ah, ¿sí, viejo? Yo empecé streameando Monstrum. Es fuerte que se le escucha. Me lo pasé en todos los finales posibles. Sí, es verdad, en este hall, en el lobby, yo, se escucha fuerte. Yo probablemente no lo terminé. Eso tenía que decirlo muteado. Gente, ¿qué falta comprar? Yo voy a llevar sal. Llevo sal y una linterna potente. La foto de los cadáveres. Linterna potente, ¿verdad? Voy a comprar una. Habría dos entonces, ¿no, Toda? Sí, yo llevo una. Ok, yo voy a llevar otra. Viejo, súper útil la linterna potente, la verdad, ¿eh? Ah, no la puedo comprar, necesito ser nivel 3. ¿Quién tiene la partida? Vos. Yo no la tengo ya. No, ya no la tengo yo. Tienen que ver aquí donde dice contratos. Ah, soy yo de nuevo, viejo. Ahí está, ¿eh? Ok. No voy a comprar más. Termómetro hay que llevar, sí o sí. Yo llevo un termómetro. Listo. Let's go. ¿Te sale alguna escuela o algo? No. Hay que ir al asilo, yo quiero ir al asilo. Como ustedes quieran, eligen lo que les parezca bien ahora. Depende, porque a veces sale Street House, Street. Miren las fotos que tomamos, viejo. Mira, le tomé foto a tu cuerpo. El último no, la parte última. Mira, aquí estás tú. No me veo ahí, estoy acá. Ya viste que bien saliste, soy buena fotógrafa. Sí, ¿no? Bonito. Y vi que en el momento dijiste, oh, qué bien salió Agustín ahí tirado, Son las dos casas que hemos jugado antes, pero si no te sale tenemos que tomar una de esas solamente. Ah, ok. Después se desbloquea la siguiente. Listo. Y ok. Mandela. Let's go, preparado, pongan preparados todos. Tienen que poner preparado. Susto, la tipa de frente, la fantasma aparece cuando tú mires, puede ser un obstáculo para el fantasma. Susto, obstáculo. ¿Por qué estás diciendo, José, viejo? ¿Es carajo? Señorita Pati Mesa. ¿Ah, sí? Jesús A. Reyes, viejo. Gracias por la 500 estrellas, viejo. Vos tenés miedo. Perdón, es que ya le había dado preparado. No sé por qué se quitó, pero ya. Listo. Let's fucking go. Oh, qué rápido. ¿Me escuchás, Devas? No. No me escucha, gente. ¿Y ahora? No me escucha, Devas, viejo. ¿Y ahora? A llorar a la pasta... A llorería. A la panadería. No tenemos ningún equipamiento. Muy bien. Modo hardcore esto, ¿eh? ¿Qué pasó? Vamos a combo. ¿Me escuchan? Estoy bugueada.
Creo que un hijo de Remil me agarró la linterna fuerte y creo que... Te escuchamos. Stinson, ¿agarraste dos linternas fuertes, hijo de Remil? No, no. Tú no la agregaste seguramente. La compraste y no la agregaste. Sí. Yo no agarré ni una linterna común. Ah, no, no la pude comprar porque tengo que ser nivel 3 para comprar el suyo nivel 2. Ah, no. Solo traje una linterna ya que en la partida anterior me fui a la quiebra. Le gastaste el único uso que tenemos de la glow stick. ¡Me moriré de hambre! No. Ahí tengo el crucifijo, ¿lo quieren llevar? ¡Ay, pero prendió el glow stick! ¿La prendiste ahora? Aquí está la cosita esta, ¿no? La sí, pero se va, esta. Yo creo que dura un tiempo eso. Va, el monstruo no era el portal. Ah, pero ¿por qué lo tiraste, dejé. Pati? Bueno, muchachos. Ahí me lo llevo. El fantasma se llama Patricia García. Este fantasma se comunica solo con las personas que estén a solas. Podés llamarlo por su nombre para ofenderlo y asegúrense de echar eso. Patricia García y solo te ataca de solo. No trajimos incienso, ¿cierto? No tenemos. Yo me encargo de ella, tranquilo. No tenemos. Encuentro MF en la otra. Lo tengo yo. Vámonos. Vamos. Let's fucking go. Ay, no traigo la Yo creo que este stick no sé qué capta la huella digital también porque hace luz. Tiene violeta, ¿verdad? Puede ser, ¿eh? Ahí van mis compañeros. Identificar la habitación donde está rápidamente. Sin equivocaciones, por favor. Y tirar todo ahí. Ok, gente, tenemos que ganar esta partida. Tenemos que ganar esta partida impecable, viejo, porque necesitamos dinero, viejo. Necesitamos dinero. ¿En serio? Teníamos re pocas linternas. Es que viene una de gratis solamente y la otra que compré yo. Tengo una de las linternas. Vamos con la luz apagada nomás. Ah, ok, la prendí yo, ahí la apago. Ah, tengo esta, mira. Ah, la de las huellas. ¿Qué pasa si tiro el glow stick? Es pequeña, así que debería ser más simple encontrar la habitación. No alumbra un carajo el glow stick, ¿eh? Alumbra más cerca que la mía de... Voy a dejarla acá en la mesa. Ah, pero pará, ahora sí. Pará, ¿verdad? Ahora sí, ¿eh? Nah, no alumbra nada. No alumbra nada, viejo. Glow stick, feo. No veo un recarajo. Claro, un buen carajo. Porque no será punto solamente, ¿no? No jodas, así se llama mi hermana. Si tiene el mismo carácter, están jodidos, papá frita. ¿Caracteres? ¿Qué está diciendo, Martín? Estoy en una habitación totalmente oscura y no sé cómo carajo salir. Acá, Degas. Es que no tengo linterna, entonces. ¿Traigo la cámara? El hueso da puntos. Yo traigo la cámara. Ah, yo tengo una cámara, estoy bloqueando. En la cocina. Yo lo quiero agarrar al hueso. ¿Hablamos por la Ouija ya o se enoja el fantasma viejo si le habla por la Ouija? Ah, no está acá. Ah, ok, cambia de lugar. No siempre sale donde mismo. Ok. La voy a buscar y me voy a poner a hablar con el tipo, viejo. Calla, Patricia, ¿cuánto eres? Tenés que apagar la luz, Eva, para que funcione eso. ¿Mande? ¿Qué dijiste? Ahí va. Háblale, Devas. ¿Dónde estás? No, no funciona, ¿eh? Igual, ¿comprobado eso de que hay que apagar las luces? Sí. Pregúntale quién eres primero. ¿Quién eres primero? El mismo carácter, cabeza de huevo. No entiendo, no amigo. Responde nada, ¿eh? No dice no detectado, pero no responde. Carácter es una letra. ¿Quién es? Eres? Ahí está, nada detectado. Okay. ¿Cómo se llamaba? Me voy al sótano, chicos. Patricia, algo, pero no me acuerdo. ¿Patricia Mesa? Sí. Patricia. Bueno, acá hay para esconderse, ¿eh? No se olviden de correr hacia acá si pasa anything. Hay que buscar. Aquí está la Ouija, acá está la Ouija. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Cocina, antes del garage. Ok. Aquí. Será mejor que la hablemos, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás, Patricia? Estás con la cara pegada a la Ouija este, boludo. Sí. A ver, ¿será que apago? Oh, shit. No respondió, a ver, ¿apagamos las luces? Apague la luz aquí. ¿Dónde estás? Todas las luces de la casa prendidas. ¡Oh! F O F O. Pero saquen la cabeza que no leo. Sí, alejémonos un poco, viejo. Fof.
Foyer será. ¿Qué es Foyer? Foyer. No se parece a lo que es con A. Foyer, no sé. No sé qué es Foyer, ¿eh? ¿Qué es Foyer, gente? ¿Qué es Foyer, gente? Comenten qué carajo es Foyer. Yeah. Tengo más miedo de escuchar tus gritos a que aparezca el fantasma XD. PD, eres el mejor Abus. Mis primeras estrellas. ¿Quieres que nos vayamos? Yeah. Ah, ok, acá. Carácter igual, temperamento. Saludos, patatas fritas, no grites mucho. ¿Quieres que nos vayamos? Con ojos sonrientes. ¿Quieres que nos quedemos? Que siga, que pare. Dame un segundo, ¿tiempo para sacar una fotito? ¿Que te veo encima de la ouija? Sí. Me gusta estar encima de la ouija. Voy a la camioneta a ver si puse bien la cámara. ¡Ani González! No grites mucho, dice. Voy a gritar lo que quiera. Pasillo principal. Ok, acá me dicen por interno que es pasillo principal, pero no iría hallway. Hallway o algo así. De vestíbulo, me dice. Amigos, acuérdense que se manifiesta si están solos. Aquí sí tenemos que separarnos. Ok. Vestíbulo. ¿Cuál es un vestíbulo? Tampoco. ¿Vestíbulo o dónde te vestís? ¿Dónde te vestís? ¿Será acá? ¿Como el armario? Patricia. Debería ser, pero hay muchos armarios. Patricia. ¿Cómo era el nombre? ¿Alguien sabe? Patricia, ¿cuánto era, Pati? Vestuario, me dicen. Patricia, ¿cuánto? Yeah. El foyer, el bustillo, biblioteca, algo así. Agus, ¡ey, se llama Patricia García! Ok, gracias. Ok, gente, acabo de escuchar pasos. Chicos. ¿Toda? Chicos. ¿Toda? Chicos. ¿Toda? ¿Escucharon eso, verdad? Había pasos ahí al lado mío. Soda, ¿dónde estás? ¿Se murió Soda? Muchachos, Soda literalmente se metió en un armario y se fue a Narnia porque dejó solo sus cosas. Oh my god. ¡Ey! Ay, yo soy Deva. ¡Ey! Cerraron la puerta. Te vas. Dios, otra vez se quedó con ustedes. A ver, ataca en... Estamos en grupo. No, no ataca. Estamos en grupo. Soda es Kenny, viejo. Bueno, me quedo con su linterna ahora. Pati, con la B de vaca, de burro, digo. Por la radio, sí, Pati. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ay, les estoy hablando y no me escuchaban. Oigan, estoy viendo por la cámara la sombra y se prendieron y apagaron las luces. Deba, ¿dónde murió Choda? Acá donde dejó los 7, mirá, en el armario. Okay. Ah, estaba arriba del cadáver. No sé si murió en realidad, porque lo vi y se agachó y de repente cayeron sus ítems. Yeah. Bueno, voy a empezar a creer que es esta la habitación. Es ¡ah! Una playa, ¿qué? ¿Está acá? ¿Lo viste? ¿Agustín? ¡Revolviéndose de la risa, cara! ¡Te vas! ¡Revolviéndose de la risa, cara! ¡Revolviéndose de la risa! ¡No! ¡Te vas! ¡Pati! Pati, estás afuera, ¿no? Está cerrado, vení, entra. Se murió Devas, ¿eh? Sí, lo vi. ¡Se murió Devas! Creo que es esta habitación. ¿Temperatura? ¿10 grados? Ok, no, voy por la cámara. No me sirve de nada. Anda por la cámara y ponela acá, ¿eh? Dice cambiador. Esto no es un cambiador, esto es un... Che, ponele voluntad, foyer es el pasillo por la puerta principal. Ok. Se murieron dos, y ojo que lo mató, incluso estando adelante mío, what the fuck. ¿Dónde está la cámara, Pati? ¿Vos sabés? Acompáñame, aquí está la cámara, mira, ven. Let's go. La pusiste ahí en la mesa de luz, ¿no? Ah, no, esto es una taza. A ver. Acompáñame, vamos a poner la cámara ahí. Dale. Hay orbes. Voy a dejar el cuaderno acá. ¿Me prendes la luz para...? Ay. Sí. No prende, ¿verdad? Bueno. No prendió. Quiero poner la cámara, pero ¿dónde la pongo? Ponela en donde está el globo. ¿La voy a poner aquí? Ponela ahí donde está el globo, sí. Apuntando para este lado. Pero no sé si es esta habitación, porque me dicen que es en el pasillo principal.
Patricia, Patricia García. Oye, ¿está prendida la cámara? A ver, me voy a fijar. Vas a morir, Pati, ¿sabes, no? Patricia va a morir. ¡Escóndete! ¡Escóndete en el armario! ¡Escóndete en el armario, ahí! ¡Métete al armario! ¡Cerra las puertas! Voy a chequear la cámara. Ya me metí al armario. Perfecto, se fue, ¿no? Está apagada la cámara, Pati. Che, ¿en el camión? En el camión está parpadeándome las luces. What the fuck? El fantasma está en el camión, viejo. ¿Pati? ¿Pati? ¿Pati, dónde estás? ¡No abre! En el closet, metete al closet, está bien. Está por acá el fantasma, ¿eh? Bien, ahí dejó, vení, salí. Salí, prende la cámara que está apagada. Está apagada la cámara. Perfecto. Tené cuidado, que creo que igual esa no es la habitación. A ver, dime si está prendida. Ok, sí, está prendida. Está prendida y te estoy viendo. Para ver las orbes, está parpadeando la linterna. Creo que vas a morir, Pati, ¿eh? No me escucha, Pati. Eso es porque se cortó la comunicación. Está el fantasma con ella. Tenemos que ver, gente, si hay orbes. Creo que es con la visión infrarroja. Estamos viendo, Pati, te ha escondido el fantasma. Está en esa habitación, ¿eh? No quiere entrar. MF nivel 5, dicen todos. ¿Dónde está el MF? Encuentra pruebas con un detector EMF. Tenemos EMF. Avísame, Pati, cuando se vaya. Ya se fue. Perfecto, Pati. Tenemos una prueba, que es el detector del EMF nivel 5. Va, no sé si está a nivel 5. ¿Vos sabés dónde está el EMF? Escúchame. No, a ver, aguanta. Pati, para. Salí un segundo y te vas a tener que tomar una pastilla porque tenés la cordura mal, ¿eh? Oye, pero necesito que me ayudes porque... Sí. Perfecto, estoy en el camión. Voy a soltar la linterna un segundo. A ver, ¿y cómo se toma esto? ¿Qué es eso? Son pastillas. ¡Ah, no! ¡Es sal! ¡Qué cagada! Es sal. Oh, no puede ser útil igual. No puede ser útil. ¿Qué ítem tengo? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Cómo? Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, te escucho. Te escucho. Pensé que esto eran pastillas, no, pero era sal, viejo. Yo había escuchado que alguien había dicho que quería pastillas. Che, para ver las orbes tiene que estar en infrarrojo, ¿no? Sí, así como está justo. Así como está, ok. No creo que sea esto, porque decía Bayer. Bayer era, ¿no? ¿Qué pruebas tenemos hasta ahorita? Para hasta ahora, EMF. EMF. Mira, acá está tachado, ¿lo ves, no? Va. Un miembro de mi equipo debe ser testigo. ¿Y Laura usando varillas? No tenemos incienso. La cámara en la mesa de la entrada más el cuaderno que está en el pasillo en la entrada. Ok, Pati, vení. Tenemos que ir a que alguien sea testigo para... Sí. Para tachar otro objetivo. Eso sí, tenemos la cordura por el suelo. Tenemos que hacerlo rápido, Pati, pues vamos a morir. O sea, morir es casi un hecho. No traje la maldita linterna. Escúchame. Voy a tirar la cámara acá y voy a ir a buscar la linterna, porque si no estamos fucked. El glowstick lo voy a sacar de ese dormitorio. Vamos. Quickly. Oye, tenemos también temperatura bajo cero, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Porque creo que Soda lo había dicho. No, creo que no, ¿eh? Igual el termómetro está ahí en esa habitación. Voy a agarrar la cámara. A ver, voy a primero de nada tirar la linterna al piso para darnos cuenta si va a atacar. Ay, me quise meter en otro lado. Yo te digo sí, parpadear el linterna. Ok, voy a dejar esto ahí. Acá hay otra linterna, perfecto, y esta es la fuerte. Acabo de ver un evento paranormal, se movió un libro, espero que cuente eso. Oye, nos acaba de escribir Debat por Discord. Que agarremos los ítems y los dejemos en el camión.
No, no, decile que no pasa nada si los ítems no están en el camión. No, no, me deben estar escuchando. No le digas nada. Chicos, no pasa nada si los ítems los dejamos en el camión. Ustedes al morir los perdieron. Sorry, buddy. Sí, sí, estoy... Que me corrija alguien en el chat, viejo. Pero, para mí las cosas están perdidas si se mueren. ¿Le tomaste foto de Evas muerto? No, no, no le tomé. No le tomé, pero dejé la cámara ahí tirada en la entrada. Si quieres agarrarla. Aquí está, mira. Le tomo foto. A ver, dale, dale, tómale una foto. Pero que se vea bien, que se vea bien, pues le gusta subir eso a Instagram. Ay, se le ve un poco de papada, pero está bien. Está bien, está bien. No, no, igual eso no lo puedo ocultar nunca. Bien. Bien, voy a dejar esto, pues con esta mierda no habla. Este cuaderno. Bueno, ahora lo venimos a buscar. Pues entonces está la temperatura bajo cero, dicen. Una play más de 11.000 personas que están oye, Soda nos estaba hablando, puso Desmuten. A ver, aguanta. ¿Qué le pasa? Ok, ahí voy. Ahí va. Avanzado para que empezáramos otra, pero ya está lo mismo, ya terminenla. Ok. Ah, ok, oigan, una duda. ¿Ustedes tenían temperatura? Agustín, se te cerró la puerta, ¿bajo cero? No me fiaría porque yo alcancé a marcar, pero justo se me cayó, tal vez marcó. ¡Voy a morir! ¡Ay, se murió! No, mira el fantasma. Mira, está temblando. Creo que recuperé los ítems, sí, por caerme. ¡Qué misión de mierda, hermano! ¡Qué misión de mierda, hermano! ¡Qué habitación! ¡Qué casa de mierda, viejo! La del tutorial esta, ¿por qué no lo pudimos hacer? ¿Dónde estaba? ¿En el baño? ¿O no? Yo me morí en el dormitorio. Mira cómo moriste, boludo. Mira tu cadáver, está muy raro. Mira, aparecemos maniquí. Ah, no, perdón, esa es Pati. Viejo, pero no es tu cadáver. Está con la cabeza en la puerta. Dios, no, viejo, me va a dar un infarto, viejo, en este juego de mierda. Empecé a escuchar los pasos súper fuerte, me cagué muriendo. Bueno, ¿viste el fantasma aproximándose, no? No, lo vi cuando ya estaba muy aproximado. Casi me da un maldito infarto. Quedó Pati sola, no, no, no. Es que ella va a ganar, ella va a ganar. Ah, no puedo tocar nada acá. Mira, Pati, dale cabezazo al teclado, Pati. Soy Deva acá, esa de cabeza. No, no, le estoy hablando a Patty acá, estoy al lado de ella. Ah, no, ¿sos vos? Soy yo. ¡Ey! ¿Cómo andás, viejo? Tenés que cambiarte de avatar, tío, el mismo de Patty, viejo. Y Patty sigue viva, es un milagro que siga viva. Mirá dónde está, boludo. Y eso, menos mal que atacabas solas, ¿eh? Es verdad, te mató al lado mío, amigo. ¿Alguna vez pensaste que estar muerto era esto? No, viejo, re aburrido. Me tiro a dormir. ¿Me puedo tirar a dormir? Cuando mataron a Devas, la temperatura estaba bajo cero. Y si llevan las cosas al camión, no se pierden, así mueran. Me quedé sola. Pati, lleva las cosas al camión, que me dicen que no la perdemos, sí. ¿En serio? Pero por llevar las cosas me refiero al glow stick acá que está prendido y a la linterna. Si es que la encontrás. Acá me dicen que te mató porque vos andabas mirando desde la ventana. Ah, sí, ¿sabes qué? Mira, me voy entonces a dejar la linterna esta, la chida. Sí. Te la voy a dejar aquí. Sí. ¿Terminaron? Me voy a meter así sin luz por la cosa esa y me voy a morir. Dale. Ah, también voy a dejar la cámara chida. Que para mí es mentira eso, ¿eh? Para mí. Creo que si te mueres, se pierden igual los ítems. Si te morís, se pierden igual, aunque no lo lleve al camión. Sí, sí. Pero creo que se pierden los ítems que compra. Entonces yo que ando metiéndome a la casa por las cosas, pues ya me voy. Muy bien, me parece justo. ¿Qué ando haciendo yo? Me ya me parece vámonos. Justo. No, perdón. No me dejen afuera del camión. Chao. Adiós. Fantasma fuera del camión. Fantasma fuera del camión. Lo dejamos en la casa, viejo. No, no, pero. Dejé ahí tres fantasmas más. Estaba jodido este nivel, viejo. Welcome back. Sí. Soda aparte trolea y se muere al principio, viejo. Se suponía que él nos carree. $25. $40, viejo. Era un ente feo además, viejo. Ah, me olvidé de apostar en el libro a ver qué carajo era.
Me cago en todo, loco. Ah, yo también. Me olvidé de apostar. Es que no teníamos nada. Y el MF teníamos solo nivel 2. Ah, nivel 2, ok, ok. Bien, tengo 95. ¿Estaré ya nivel 3, viejo? Me voy a comprar una linterna potente. No soy nivel 3. Estás a nivel 2 recién, ¿eh? ¿Y dónde veo mi experiencia, viejo? A ver, Hay que invitar a Soda. Me voy a comprar una linterna potente. Me acabo de salir, qué crack. Soda, el código es el mismo que vos pusiste, ¿eh? ¿Soda? Oh, Soda está muteado. Soda está muteado, viejo. ¿Y no bajamos al sótano en ningún momento, viejo? ¿Había sótano? Usamos el crucifijo. Sí, sí, también. había sótano. Necesito el código, no. Está escrito ahí, viejo. Lo pusiste vos, de hecho. ¿Ah, el mismo? Sí, mira, ahí tenés. Muy bien. Bien, Tebas, cambiate el avatar, por favor, viejo. Te confundo con Patty. No quiero. Ahí está. Me copies. ¿Te gusta ser una chica, no, Tebas? La chica de verdad no gusta el pollo frito. Voy a comprar una linterna normal, viejo. Porque vi que escaseaban. Comprar incienso. Comprar incienso. A ver, déjame ver. Voy a entrar, no me toma. A ver. ¿No te toma el código, viejo? No. Le pongo entrar y no. Voy a reiniciar el juego por si acaso. Ok. Bueno, dale. Dale, me parece justo. Han habido problemas hoy, ¿eh? Han habido. Un poco triste. Es verdad. Los técnicos. Descartando prueba. A ver, dame un segundo. Y encima no he podido disfrutar ninguna de las Johnny Flores, gracias, viejo. Me muero primero y después se me cae la segunda. ¿Se te cayó, Choda? Sí, te escuchamos. No. Sí, se me cayó el internet. Ah, Deva dijo que te fuiste a Narnia, boludo. Nosotros pensamos que habías abandonado voluntariamente. Sí, pues, se fue al... No, me voy a ir en medio de la partida, en medio del stream, me voy a FK. Así porque sí. Oh. No había chance de eso. Se iba. Bueno, para agregar las cosas tiene que decir cero, ¿verdad? Tiene que decir cero, sí. Ah, ok. Ya agregué entonces incienso. Ahí sí. A ver si me volvieron mis cosas. Sí, me volvieron mi linterna por lo menos. Mi linterna y mi termómetro los tengo otra vez. Que lo más útil, viejo. Lo agregué. Igual me pareció que a veces podía llevar 3 ítems y a veces podía llevar 2. Creo que el Glowstick es de los ítems que no ocupan espacio o algo así. Ah, puede ser, no lo conozco. Hay gente, ahora sí, tenemos el internet bueno. Se cae una vez nomás. No sé quién tiene el coso ahora, ¿eh? Yo ya no. Yo no tengo el contrato. Stinson, ¿podrías correr tu cabeza? Yo no. Perdón. No, pero en la vida real. En la vida real. Oigan, agregué mis inciensos. ¿Ustedes les aparecen que están ahí en los artículos? A mí no. A ver. Voy a llevar una linterna por si acaso, viejo. No. Hay dos linternas normales, dos potentes. Ahí está, todos tenemos linterna. Hay un termómetro. Ah, y dos normales y dos potentes. Ok, entonces no agrego la mía. Sí, todos tenemos linterna. Yo agregué una potente y agregué incienso, pero no sé por qué no aparece. Hay una sola linterna, normal. ¿Hay una sola normal? No, yo veo dos. Hay dos. Yo veo que dicen dos, así que voy a confiar en eso. No. Dos potentes y dos normales, bien. Sí. Los inciensos no los veo así para ti. Tienes que darle a añadir y apretarle hasta que queden cero. Ahí va. ¿Ahí agrego sal? Yo agregué sal. Bien, well done. Y luego mi linterna potente creo que tampoco está. Y el incienso y la linterna aparecen en cero, ambos. ¿Varilla de incienso aparece acá, Yo veo varilla de incienso. ¿Ah, ya aparece? Sí. Ah, ok. Sal y incienso. Sal, la varilla de incienso, soy ciego. Y dos linternas potentes y dos normales. Correcto. Ok, los ítems comprados se pierden cuando mueres y los básicos siempre vuelven. Yo no. Yo tampoco. Pati, ¿la tienes tú? ¿Te aparece el contrato marcado? Sí, a ver, ¿en contratos? Sí, contratos. Y el que más te guste. Me parece... El que más te guste, viejo. Lo dejaban a la derecha. ¿Ese sale school o asilo? Asylum. ¿El high school? ¿Vamos al high school? Vamos a high school. Vamos a la escuela. Vamos a la escuela, viejo. ¡Se prenda esta mierda, viejo! Este es bueno. Ahora sí lo mandamos. Ahora sí, Barry. Ya, nos muteamos. ¿Alguien lleva el encendedor? ¿Alguien lleva el encendedor para el incienso? No. Ah, cierto, tienen que ir a encender. A ver, voy a comprar uno. Pero Pati, no se puedo... Pati se las da de bruja ahí y lleva el incienso sin encendedor. Falta que le dé Agustín preparado. Ah, perdón. Pati, agrega un encendedor para tu incienso. Mechero. Yo tenía, pero lo perdí. Ahí agregaron dos ahora. Ahí agregué dos.
¿Ya le agregaron? Ah, ok, perfecto. Sí. ¿Listo? Listo, ya le di preparado. Ensordecer. Ah, no. Empezar. Hola, hola, hola. ¿Qué vos tenés? Dale. Ay, ya no los veo. Let's fucking go. Ok, gente. Agarramos una linterna. Quiero llevarme una linterna. Como mínimo. Después, a ver, poner la cámara filmadora rápido. El de temperatura, quizás, ¿no? Yeah. Salud, Manuel, viejo. Voy a tomar agua. Agua, patatas fritas. Ahí va la agüita, viejo. ¿Vos tomaste agua, loco? ¿Querés tomar un poco? Toma un poco, viejo. Hidratate. Yeah. No te veo hidratado, amigo. Tenés mal la piel. ¿Qué pasó, loco? Si te da la oportunidad, le puedes sacar una foto a tus compañeros mientras el fantasma los mata. Puede que te di más dinero a algunos de tus compañeros. Ok. Antonio Ortega, es buena esa, loco, ¿eh? Es buena esa. Aparte, me gusta fotografiar los cadáveres de compañeros muertos. Barney Stinson. Stinson, Barney Stinson, sí. ¿Me escuchas? Te oyo. Uy, amigo, me asusté. Se me quedó 20 segundos pegada una frase que decía Devas y pensé que me había cracheado el juego, ¿no? Cracheado. No, va bien, creo, ¿no? Y encima justo Devas está diciendo porque vos tenés metido y terminaba ahí. Se repetía esa frase una y otra vez como 20 veces. Te metiste en un loop infernal, viejo. Sí, en un loop de una palabra que voy a terminar en cualquier cosa. J. Miguel Gamarra, viejo. Y el chunguito, mira, ya empiezan, viejo. Pero por favor, J. Miguel, ¡pórtese bien, señor! Ah, ya entré. Hola, ¿cómo le va, señorita? Se les quedó pegado al principio también mucho tiempo, ¿no? Sí, bastante. A mí no. Oh, vaya. Qué pasa, bien. Pasa que tengo una placa de video 1080, lo mejor que existe. Denme. ¿La 3080 ya? No, 1080. La mejor. ¡Hay 15 bueno, cámaras! Ya no. ¡15 cámaras! ¿Qué me estás contando? Sí, es gigante este mapa. What? No. Vinimos a suicidarnos, viejo. Ah, no, hermano. Wow. Es como jugar Slenderman esto, viejo. Está sí, va a estar complicado. Tenemos que dividirnos. Dos y dos, porque el colegio. Miren el mapa. Acá está el mapa. No, son dos pisos, amigo. No. ¿Qué has hecho? Lo de arriba es la entrada, ¿vale? Entonces nos vamos a dividir en grupos de dos. Lo central es un gimnasio gigante, ¿vale? Okay. Que une con varias partes del colegio. Ok. El resto son salones de clase y todo eso. Pero lo ideal es que nos dividamos el primer piso, dos por la izquierda, dos por la derecha. Y vamos revisando habitación por habitación, viendo cosas paranormales. No sé cuántos termómetros tenemos. Yo tengo uno al menos. Uno que no tenga termómetro que vaya conmigo. Yo tengo termómetro y cámara de fotos. Yo tengo la radio. Yo tengo la cámara filmadora. Creo que la cámara filmadora en este nivel no sirve para una mierda. MF, ¿quién tiene MF? Yo Pati, tengo el MF. ¿Y quién más? ¿Quién más tiene un MF? Yo puedo usar. Tenemos uno solo, creo. Hay uno solo. Hay encendedores acá, ¿eh? Alguien lleva vale, encendedor. El que Pati, que tiene el EMF, tiene que ir distinto de mí, porque el EMF, si suena, puede ser... no depende de nada, digamos como el termómetro. El termómetro puede marcar temperatura y yo puedo registrar un lugar solo. Está bien, me parece el EMF también. ¿Y la caja de preguntas, quién la tiene? Che, tengo yo. La cordura al 99, ¿qué pasó, loco? Me pone nervioso, Pati. Yo la tengo. Y Agustín, ¿tú tienes la cámara y qué más? Yo tengo la cámara, una latita de soda y una linterna. Es una latita de sal eso. Confiamos en vos, Pati. Bueno, el fantasma se llama Ruth Miller. Y te ataca. Lucas D'Angelo, gracias. Supuestamente. Separémonos. Nah. Pero de dos en nah, dos. Nah, dice Pati, por si acaso. Registrar con un termómetro una habitación con una temperatura inferior a 10. ¿Vale? Alguien tiene que ver algo paranormal y. Tener un crucifijo para evitar que el fantasma ataque a alguien. No trajimos, ay, ¿no? Traje. ¡Ay, qué cagada! No trajimos crucifijo. Pasa, lo perdiste, ¿no, Pati? Ah, no, perdí. Traigo los inciensos. Alguien llévese un encendedor. Yo tengo las manos ocupadas. Estoy llevando la importante sal. Yo tampoco tengo. Igual el incienso es para las misiones y no hay misión de incienso ahora. No hay misión la sal deja la Agustín. No, en realidad yo ahora. Sí, no sobran objetos. La sal es lo más necesario del juego, viejo. Vamos contra demonios, hermano. ¿No viste Supernatural? Vamos a abrir la puerta, loco. Vámonos. ¿Con quién voy a ir? ¿Dónde estás? Ostras.
Yo creo que Patty vaya con Devas, porque ostras, ambos tienen pruebas que pueden complementarse y yo tengo el termómetro que puedo por mí mismo detectar. Viejo, es. ¿Tenés linterna, Patty? Sí. ¿Te imaginas? No tenía ninguno al lado. Viejo, está. ¿Quién eres tú, Devas? ¿Qué personaje eres? Acá, yo este, mira. Yeah. Ah, ok, ya está bien. Ustedes pueden. Ya, muchachos, esta va a ser la última vez que nos vamos a comunicar. Si las comunicaciones se cortan, traten. O si las luces empiezan a parpadear, traten de decirnos dónde están antes de que se corte la comunicación. Es verdad, eso. Ok. Va. ¿Vale? Va. Vamos por la izquierda nosotros, Agustín, y los chicos van por la derecha. Propongo que no entremos. Ustedes pueden, misterio a la orden, Santro Miguel, gracias, Pari. Sí, si me quedo en la camioneta para chequear que todo esté bien. No, porque aparece a sola y yo no quiero andar solo cuando eso pase. ¿Tenés linterna? Sí. Toca la T, Pati. Es súper importante pillar la Ouija en este mapa, porque te da la habitación donde está. Y es muy grande. Así que importante toda la Ouija. Entremos a estas todas. El MF y con la linterna a la vez, Pati, si quieres, ¿Cómo le hago? Pone el MF. Con la T. Y ahora apretá la T. Vayas hacia la derecha usted, nosotros revisamos aquí y luego volvemos a la izquierda. Temperatura normal. Yo voy a ir con el. ¿Cómo se llamaba? Ruth. Ruth Miller. Ruth Miller. Vale. Ok. Volvamos, Agustín, volvamos, vamos por la derecha. ¿Seguro no hay nada acá? Ok. No, nada. Temperatura normal. ¿La linterna morada la tienen ustedes? Sí, la tienen ellos. Sí. Vale. Vayan prendiéndola en las habitaciones también. Aquí está, copio. ¿Cuántos usos tiene la sal, Soda? Nunca la he usado, pero sé que se pone donde en la habitación que está el fantasma y deja huellitas. Ah, ok. ¿Está por aquí? ¿Alguna presencia por aquí en esta habitación? Ruth Miller. Oh, aquí hay marcas de labios. Ruth Miller. ¿Me puedo meter acá adentro o no? Ruth Miller, ¿te encuentras en esta habitación? ¿Dónde estás? ¿Fuiste una profesora, Ruth Miller? Che, me imagino nos dan más tiempo, ¿no? Acá, de safe. No, igual. Ah, a ver, ahí está el generador de la luz. Ahí está el generador de la luz, por si acaso. Importante también. Lo he veído, me parece justo. Por fin está en planta baja, viejo. Ey, menos grados acá. Ojo. ¿Dónde fue? Escucho acá. Atención. Gente por acá. Grados negativos. ¿Qué pasó, toda? Grados negativos a la izquierda. Déjame detectar bien. Full izquierda, en la esquina izquierda. Ok, vamos. Yo voy a seguir mirando habitaciones. Me acaba de bajar el termómetro a menos 2, pero no estoy seguro dónde. Aquí, en esta habitación de acá. Creo que es dentro de esta. ¡Derecho! ¡Acá! ¿Qué pasó, Toda? Le estoy haciendo señal a los muchachos. Por acá, no. Del pasillo que estaban derecho. Tienes que seguir derecho. Exacto. Tenemos que encontrar la Ouija, gente. Anoten en el libro temperatura bajo cero. Ok. Temperatura bajo cero. Qué bien que lo pillamos rápido, al menos. Es casi seguro en esta habitación de aquí, ¿eh? Ok. Menos 11, menos 10 grados, y aquí es, pero sí. ¡Ostras! ¿Estás hablando? ¿Quién quiere contestar? Entra, yo. Entra, atiende. Es para ti. ¿Es para mí? Ojalá sea mi crash. ¿Hola? Están del otro lado de esta pared. Sí. ¿Quién era, Agustín? No, querían. Escuché ruidos. ¿Escuchan ruidos? Querían, me estaban pidiendo plata. No escuché nada, ¿eh? Recuerden que el fantasma se maneja. Vengan, acá. La cámara, Agustín, seteala por acá. Ok. Puedas. Voy a decir que es esta. Voy a poner un poco de sal acá. Eso, pon sal en la entrada, muy bien. Okay. Bien, nice. Esta habitación está a menos 9 grados. ¿A menos 9 grados, hermano? Estamos en el Ártico acá, viejo. ¿Traen la cámara para ponerla? Ay, me cagué encima.
¿Cómo hace? La cámara que más tienen, revisen, chequen huellas. Acá puse la cámara, ¿eh? Si yo me muero, recuerden que la cámara está acá, ¿ok? Vale, perfecto, muy bien ubicada. El cuaderno, déjalo ahí en un pupitre también. Bien. ¿Y Pati, tenías algo para dejar también? ¿MF? No, ¿lo tienes encendido? El MF no me ha detectado nada. Ya, pasa que se manifiesta cuando estás a solas. Acá. Oh, ahora ¿qué pasó? ¿Cuánto? ¿Dos? Yeah. Los que llamaron fueron los testigos de Jehová que no pueden salir por la pantalla. Pati, Madeline, por favor, no. A hacer, pero se manifiesta cuando estás a solas. Así que te vamos a dejar. No se ofendan, testigos de Jehová, por favor, pido disculpas. Okay. Con la puerta abierta. Nosotros nos quedamos un poco más acá. Igual la sal te protege. ¿Por qué le hicieron quedar sola a Pati ahí? Porque se manifiesta cuando está sola. Hazle preguntas, Pati. Somos unos hijos de Remi. ¿Cómo te llamas? ¿Estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Ruth Miller. ¿Cómo te llamas? Ruth Miller. Ruth Miller. Somos unos hijos de Remil, ¿eh? ¿Por qué hacen esto? No sé si es necesario. Y se viene Memento Morir, ojos. Es para ver si el detective. De hecho, después le toca a Deva, porque él tiene. ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vení, Pati! ¡Pati! ¡Maldita sea! ¡Cinco! ¡Anoten! ¡Cinco! Sí. ¡Ya! ¡Me voy! ¡Cinco! ¡Perfecto, Pati! Muy bien. Excelente. MF5 tenemos. A Deva le toca hacerle pregunta entonces con el Spirit Box ahora. Ok. Váyanse. ¡Oh, no! ¡Te cerró la puerta! ¡Oh, shit! Deva está muerto. Vení. Déjelo ya, olvídenlo. Vení. Veo la puerta abierta ahora. Sí, la abrí. Ahora sí. No, pero está acá, seguro. Pará, voy a hacerle de pregunta. Igual no hace falta que esté solo porque ayer nos respondía cuando estábamos todos. Ah, ¿sí? O está? Eso diría un miedoso. Miller. ¿Dónde estás? Nada detectado, dice. A ver, váyanse. Voy a ir al camión mientras a ver la actividad de la cámara, ver si lo ves. Okay. Vamos todos, dejamos a Deva solo. No, yo creo que me quedo con Deva, se acaban ustedes. Cuídelo ahí de cerca. Agustín, toma. ¿Qué? Si viene el fantasma, sácale una foto. Ok. Importante, dame un ítem. ¡Escuchadlo! ¡Devas! ¿Qué pasó, loco? ¡Devas, aguanta! ¡Estamos aquí! ¡Sácame el fuego! ¡Atento! No me respondió, pero escuché el... Yo también. ¿Algo así? Sí, se escuchaste por acá. ¿No te respondió por la box? No, me decía nada detectado. Gente, no vamos a preguntar en inglés porque el juego está seteado en español. Quédense tranquilos. Estaba muerto porque no me podía mover. Ok. Vamos a ir a chequear las cámaras, supongo, ¿no? Y después volvamos. ¿Nadie tiene el cuaderno para dejarlo, viejo? Lo dejé ahí. Ah, perfecto. Lo dejó en el pupitre. Y ok. No, pero para mí este colegio es infernal, viejo, ¿eh? Es muy grande. Hemos encontrado más pruebas que la casita pasada. Y eso que estaba chiquita. Mira, no se está comportando tan mal. Como que está haciendo apariciones solamente, pero no está dispuesto a matar aún. Es verdad. Ah, ok. Deba, ya sabes para la próxima, ¿eh, viejo? A ver, traten de no acercarse tanto a las cámaras, así podemos ver todos. Que uno solo... Déjame cambiarla a mí, para que no pasemos de largo. Está bien, dale. Sácala, justo poner la linterna y la aprieto. Ojo, me pareció ver algo, loco. Una orbe, ¿eh? Sí, orbe. Ah, orbe. Perfecto, tenemos las tres pruebas, ya sabemos quién es. Lo tenemos. Yay. Excelente, señoras y señores. Es un ente. Ojo, si leen la página de los entes, yo no he vivido esto en mi experiencia paranormal. No lo he vivido, pero el ente dice lo siguiente, muchachos. ¿Sí? Un ente es un fantasma que puede poseer a los vivos. Dice, que está buscando la página. Dice, un ente es un fantasma que puede poseer a los vivos. Suele ser invocado mediante un tablero de Ouija. También induce miedo en aquellas personas que lo rodean. Yo no sé si puede poseer a uno de nosotros, pero me gustaría vivir la experiencia de que alguno sea poseído, porque tenemos la oportunidad. Es verdad. Super jalo a que te metas y te lleves la cámara. Es verdad.
Te miramos, Soda. ¿Qué te parece? Para, Soda, ¿vos pusiste algún ítem? ¿Pusiste algún ítem, Soda? Yo no sé qué pasa. Yo puse todos los ítems de este camión, amigo. Yo pagué el camión prácticamente. Pagué el camión. Yo no sé qué pasa si te poseen. O sea, yo no sé si la próxima vez que vuelva me van a reconocer porque no van a saber si soy yo o no. A ver, Deva por ahí ya está poseído, viejo. Recuerden que él no se podía mover en un momento. Puede ser. No, pero Deva es todo. ¡La cara que pone! ¿Vas a decir algo, Deva? ¿Deva lo vio? A ver, Devas. Dice que disminuye tu cordura mucho. No, está igual que nosotros. Oigan, ¿y si metemos todos juntos y a ver a quién posee y ya los demás se van? ¿Quién fue el que menos cosas puso? Yo puse una linternota, hermano. Yo puse linterna e incienso. Che, Deva no habla. Creo que algo anda mal, ¿eh? Creo que Deva se está comportando extraño, ¿eh? ¡Devas! Es un pelotudo. No está guiándose a la luna. Está guiando la columna. Deva, ¿qué pusiste vos para este camión? Ya sabemos quién vino gratis aquí, por favor. Señoras y señores, Devas, necesitamos una carnada. Bueno, a ver, Devas, ¿qué otra? Yo puedo ir, pero acompáñenme cerca, por lo menos para que escuchen mis gritos. Che, pero ya hicimos todas las misiones. Todos. Bueno, dale, vamos. Vamos. La misión no, que tenemos, con crucifijo, no tenemos crucifijo. Hicimos todas las misiones. Pero bueno, insisten en morir. Si la sal está con marca, hay que sacarle foto y nos da más dinero. Eso es cierto. Lo mismo si el cuaderno está escrito. Vale, let's go. No nos pagan suficiente. Me devuelve mi cámara de foto, amigo, por favor. Perdón, pero quien la tiene ahora soy yo, ¿eh? Hay que sacarnos una foto grupal para Instagram. Eso nos va a dar más plata. ¿Ves cómo estoy agachado esperando que la dropees? Somos influencers. Bueno, gente, con mi cámara de foto voy a sacar una foto. Con tu nueva cámara, ¿no? Con mi nueva cámara, que aparte trata de no gastarla, por favor, en selfies. No, es que las selfies. Soy adicto a las selfies. Mira, hay una huella, ¿no? No marcó. No hay nada, pasa que es un ente que flota, amigo. No escribió nada en el cuadro. No escribió nada. Hijo de Remín. Yo digo que aquí se quede la carnada y lo vemos de afuera, ¿va? Carnada, ¿estás de acuerdo? Vas, Agustín. ¿A quién se refieren? ¿A mí? Agustín. ¿Crees que me quede acá? ¿Tú te quisiste quedar con la cámara de foto, ¿no? Bueno. Sí, él va a tomarle foto al ente justo antes de que se le meta. Ok, voy a gastar solamente dos fotos. Dale, vayan y véanme por las cámaras. Pero háblenme por la radio, por favor, no me dejen solo. Amigo, ya no se puede. ¿No se puede salir? Te voy a dejar esta cámara acá para que te vigile. Ok. Oigan, Deva se bugueó. What the fuck, no se puede abrir la puerta. Ya. Che, encontramos esta habitación de milagro, ¿eh? Deva sí que se puede abrir. Ahí está. ¿Qué pasó, Devas? Apaga la luz, amigo. ¿Dónde está la luz? Devas. Vamos, si Agustín sale con los ojos blancos de ahí adentro. Sí, a ver, espero que no sea por otra cosa de. Se supone que no mata, ¿no? Que posee nada más, ¿no? No sé. Yo no lo conozco. Yo nunca he vivido con un ente, hermano. Tú te la estás jugando. Adiós. A ver. Empujo para adentro, adentro. Vamos. ¡Ey! Puso una linterna de $30, viejo. Adiós, amigo. Cuídate. Sí. Te la vamos a cuidar muy bien. Ok. Háblenme por la radio. ¿Me escuchan? ¿Me reciben? ¿Me copian? Te escuchamos. Agus, te escuché. ¿Nos escuchás, Agus? Me he mirado a los ojos. No te escuchamos, Agus, ¿eh? Hola. Agus. Hola. Agus, sácale fotos al teléfono, dicen. Ok. Oigan, hay que volver porque creo que a Agus lo mataron. No se le escucha. No. Sí, que me escuchan, viejo. Se está haciendo. No me escuchan. Ay, Dios. ¡Estoy acá, viejo! Agus, sácale fotos al teléfono. Antes de morir, sácale fotos al teléfono. Estoy largando frío, Ponte una cobija. Me escuchan bien, me creyeron. Caíste, padre. No, estoy largando frío, ¿eh? ¿En serio? Y sí, siete habitaciones bajo cero. Ok, ¿siempre fue así? Está llena de orbes tu habitación. ¿Me ven? Sí, de verdad. Te vemos.
Se va a materializar en cualquier momento cerca tuyo. No te olvides de sacar la foto, ¿eh? Necesitamos un nuevo camión. Ok. Hijos de Ramín. ¿Sí le sacaste foto al teléfono ya? Sí, sí, le saqué foto y estoy viendo que salió perfecta. A ver, háblale por su nombre. Ruth Miller, yo te elijo. Entonces, amor, la Biblia. ¿Estás enojada, Ruth, ¿por qué hace frío acá? ¡Estoy por morir! ¡Estoy por morir! ¡Ahí está! ¡Le saqué una maldita foto! ¡Me piro de aquí! ¡No! ¡Apaga la linterna! ¡Para ver tu muerte! ¿Cómo mi muerte? ¡Ahí quédate! ¡Ahí te podemos ver bien! A ver, apaga tu lámpara para ver qué pasa. ¡No! ¡No! ¡Si no nos vemos bien! Pero no te va a matar, te va a poseer. Ah, verdad, me va a poseer, ¿ok? Dinos cuando te sientas un poco poseído. Ruth Miller. Escucho pasos. Cerraron la puerta, gente. Cerraron la puerta, no me hagan esto, por favor. No hay nada todavía. Le encanta la ouija a Ruth Miller, dile que tienes una. ¡Ruth Miller! ¡Escucho algo! ¡Escucho algo! ¡Está notando! ¡Está notando! Lo poseyeron, amigos. No hay forma que lo haya poseído. ¿Agustín? Estoy acá, ¿me escuchan, no? Báilale. ¡Escucha algo! ¡Agus está escupiendo orbes! ¡Estoy poseído! ¡Está vomitándose! Es suficiente. La foto, recuerda que la foto lo ahuyenta. Si le sacaste una foto, va a desaparecer por un rato. Bueno, me voy, gente, ya está, viejo. Vamos. ¿Te quedan fotos disponibles? Me queda una, guardé una para... Para la ouija. Ok, ok. Dale, viejo, no me hagan esto, no, ya está, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, ¿querías tu cámara? ¿Querías tu asquerosa cámara? ¡Toma tu asquerosa cámara! Ay, ni pasó nada. ¡Metete la cámara en el culete, viejo! Ah, no pasó nada, porque a mí me eructaba en el oído, viejo. Pero nosotros lo vimos. ¡Escuchando! ¡Corran! ¡Ahí está escrito el cuaderno! Ah, no, es tu mano. Bueno, ¿nos vamos? Me hago, cierra la puerta. ¡Debas! Ah, sos vos, cabeza de huevo. Yo no cerré la puerta. Qué pesado, viejo. Bueno, para mí tenemos... Vamos a ir a buscar... Vamos a buscar la ouija. Hay que buscar la ouija. Bueno, y nos vamos a un asilo. Vamos al asilo, viejo. Total, ya hicimos la mayoría de las misiones, viejo. No. Yo propongo que no nos sacrifiquemos en vano. O que se sacrifique Devas, viejo. Le saqué foto, pero en la cámara no salía, ¿eh? O sea, yo la vi en persona, le saqué una foto y miré la cámara y no salía nada. ¿O no? Sí, la tomó. Dice fantasma. Sí sale, está bien. ¿Le tomé? Sí, la tomaste. Pero yo no la veo claramente. Pero dice fantasma la foto. Si ustedes revisan el libro, en las fotos, arriba dice fantasma. ¡Oh! ¡Tiene razón, eh! Una de las fotos, pero. ¡Sí, no, señor! ¡Que estoy bastísimo! Es una planta, ¿no? Pero es que salen como sus patitas. Bueno, nos da puntos. Nos da puntos, perfecto. Entonces, excelente. ¿No te sentiste poseído? ¿Se pusieron todos? ¿Sentí? Yo no sé cómo no morir realmente, viejo. Los que ven mi directo deben pensar lo mismo, viejo. Yo no ¿Todos tienen qué... ente? ¿Todos tienen ente puesto? ¿Pusieron sí. ente? Ya me fijo, ya me fijo. Sí, yo ya puse ente. Sí, ya tengo ente. Nos vamos, gente, prueba exitosa. Esto... Otro día bien ganado. Esto es una victoria, ¿eh? Esto es una win. Esto es una win, hermano. Lo hemos hecho. ¡Let's go! ¡Sí, señor, viejo! $70, viejo. ¿$70? ¡Es la victoria! ¡Sí, señor! ¡Esa! ¡Pedazo de victoria! Hasta que entremos al camión hablemos por Discord, porque acá está super mega archirquete contra alto. Tienes razón. Sí. Ahí. Bueno. Hola, ¿cómo estás, viejo? Ahí está. Vengo de 70 ganar. ¿Cuántos pesos recuperé, ¿eh?
¿Ah? ¿Pero era al final? Y sí, subí a nivel 3 encima. Yo subí a nivel 9. Desbloqueé mapas medio, soy viejo, estoy roto. Sí. A ver, chicos, por favor, cabo, sin presumir. A ver. Muy bien, jóvenes. Era un ente y gané 70. ¿Cuánto ganaron? 70. Yo 70. Muy nivel bien. Requerido 6, me dice. Ah, no. Y llegué a nivel 4. Bien, voy a comprarme una linterna de estas. Potentes, las potentes. Y voy a sacar mi linterna de mierda. Si vamos a un mapa grande de nuevo, es importante que por lo menos hayan dos termómetros para que cada equipo vaya con un termómetro. Ok, voy a comprar un termómetro. Para detectar. Sí. Me compré un termómetro. Ok. Me compré dos termómetros. Con uno más basta, no más para ti. No, otra cosa de utilidad, por ejemplo, un EMF para ti. Para que cada equipo vaya con un EMF también. Gente. Está bueno el juego, loco, tienen que admitirlo, viejo, hoy me quedo una horita más, vamos, pues le jugamos dos partidas más, de 40 y pico minutos cada una, y seguimos, mañana le damos DVD, y mañana DVD me queda una hora más también, viejo, ¿qué le parece? Creo que estoy a nada de pelear a Nea, para eso de que me queda una hora más, qué sé yo, una partida más, qué sé yo. José Carlos, viejo, muchísimas gracias, loco. ¡Abandona ese cuerpo de ese cacharra! ¿Cómo me quedé ahí, ¡Qué valiente, loco! ¡Que estoy roto, loco! Ahí estoy yo, ¿eh? Amigos, ¿alguien puede llevar encendedor? Voy a llevar las de incienso por si ahora sí se necesitan. Ya llevamos dos mecheros, creo. Esperen que añado poder, o sea, una linterna potente. Y además, ¿qué? Guarda con gastar y llevar las cosas que si morimos perdemos todo. Es verdad. Cámara en la cabeza, tiene que ser el mejor ítem. Abandona ese cuerpo de ese cachorro cara de perro. Bueno, yo ya estoy preparado, ¿eh? Yo también. Y lo peor es que estos niveles son en amateur, ¿no? O sea, vos jugás estos niveles pero después lo podés volver a jugar en profesional, ¿no? No tengo idea. Pues me parece que dice amateur. Y no creo que este mapa sea el mapa amateur, viejo. Lo volvés a jugar, pero en versión pro, hermano, como debe ser, Barry. Tremenda bueno. Partida, somos primer. Saludos hasta el... Ya añadí todo lo que compré, lo añadí ya. Perfecto. Yo igual. Tenemos... ¿Cuántas linternas hay, por favor? Díganme qué linternas pusieron. La potente. Yo puse linterna potente. Ok, yo una potente y Choda seguro tiene una potente. Bien, por mí, mándenla. Ah, yo puedo ver los contratos. Pongo los contratos. Ah, no sé qué dice. Yo no tengo lo del contrato. Gente, me pone a mí lo del contrato. ¿Qué pongo? ¿Tanglewood Street? ¿Blasdale? Pon el asilo. Farmhouse. El asilo. Es que me aparecen esos tres. Me aparece Brownstone High School. Claro, porque son nivel 3. Tendría que hacerlo. Que la cree toda, viejo. Que ponga el asilo. Sí. Pero igual, tenemos que esperar a que venga Soda a ver qué dice. No, ok. ¿Estamos listos, muchachos? Pasa de Choda medio cabeza. Ah, Choda, viejo, tenés que crear la voz, viejo. ¿Por qué? Porque a mí me aparece a mí para crearle y a mí me aparece en casita de dos ambientes. Parece un hotel, una habitación de hotel que alquilo, boludo. Ah, bueno, la armo yo entonces. Dale, armala y manda el código. Ok. ¡Abandona ese carpa! Welcome back, Barry. Crucifijo, me dice, sí, ya compré crucifijo y lo puse. Amigos, pónganse atentos en el código porque se los voy a dar por voz, ¿vale? Para no tener que escribirlo ni que se cuele nadie. Me parece justo, dale, cuando quieras. Vale, ¿están atentos? Vale, yo sí. Creo a la privada, entonces. 23-69-15. Perfecto. Let's fucking go. Está Patty y estamos todos. Llegamos todos linterna potente, Choda. ¿Ponés la tuya? Sí. Vamos y la linterna. Los contratos son aleatorios de repente. Ajá. ¿Vuelvan a añadir los ítems? Sí, yo añadí mi linterna. No me sale el asilo. No me sale el asilo, pero me sale otro high school. Me sale la farmhouse, que es la cabaña. Sí, la cabaña. Las casas y una high school. ¿Le damos con otra high school? Por sí, mí sí. Esta la pillamos muy rápido. Esta la pillamos muy rápido, sí. Por mí sí. Che, ¿y te dice amateur? Crucifijo. Sí, dice amateur. O sea que el mapa este se puede volver a jugar después, pero con fantasmas más jodidos. Correcto. Ajá, sí. Cuando seamos más. ¡Oh, hermano! Amateur. Clausurado por muertes no naturales. Esta escuela lleva abandonada décadas. La propietaria llamó esta mañana. Por como nos describió el problema, parece que hay un fantasma peligroso por la zona. Sí. Llega tan pronto como puedas y reúne las pruebas para que el equipo de cazafantasmas los saque.
supongo. ¿Te la jugaste? ¿Qué? ¿Ustedes sabían que nosotros no somos los cazafantasmas? Nosotros somos los clasificafantasmas. Exactamente, somos clasificafantasmas para que después vengan los cazafantasmas de verdad. Los verdaderos héroes a arreglar todos. Correcto. Nosotros hacemos el trabajo de investigación solamente. Investiga fantasmas nos llamamos. Me siento estafada. Llevo sal, servicio. Llevo linterna potente, llevo termómetro. Yo llevo... A ver. Yo llevo linterna potente, crucifijo, dos mecheros. ¿Llevan el trípode? Trípode, igual es importante. Lo llevo para, yo entonces. Para poner la cámara. Lo llevo yo. Perfecto. Tenemos 2 MF, es que está bien. Tenemos cámara de fotos, podríamos llevar una. MF. Voy a llevar una cámara de fotos extra. Dale. Para. ¿Es necesario? Porque creo que 5 fotos, si no la gastamos mal, está bien, Yo te digo para que no gastes plata en vano. Yo te recuerdo, compañero, a ti la última vez que no nos quedaban fotos para sacar gracias a tus fotografías. Pero pará, amigo. Estás troleando. Primera vez que jugaba. Dime si maduraste. Primero que nada, dime si maduraste. No. Ya, entonces ya fue. Pero aún con esas 5 fotos, ponele que gaste 2 o 3 para las selfies. Mi Instagram igual es muy inactivo. Bueno. O sea, que de repente uno falla la foto al fantasma, así que es importante. No veo. Ah, sí, hay dos termómetros, ¿eh? Hay 2 termómetros, vale, let's go. Está bien. Pongan prepare. ¿Estamos listos? ¿Ready? Prepared. ¿Por qué me saca el prepare? Ahí está. Vámonos. Antes casi se me crashea en esta parte. Salgan de la llamada. Ahora sí. Sorry que tengo una 1080 Ti, Agustín. Cargué más rápido que no. Yeah. Por eso hijo de Ramil. Tan poco. X de 2 misiones y compran un mechero X de saludos, crack. Linterna potente, hermano, la tenemos, Cámara, no quiero. Vamos a llevarte la temperatura, carajo, todo, hermano. Antes de que se dé cuenta, chava. ¿Y esto? Bueno, ¿quién tomó el otro termómetro? Yo tomé un termómetro, pero acá está el trípode, viejo. Y no lo puedo agarrar. Yo tengo linterna, cuaderno, libro. Linterna, cuaderno, o sea... Tengo linterna y termómetro, pero no me deja agarrar el tercer ítem, o solo puedo llevar 2. No, puedes agarrar 3, mirá. Yo llevo 3. Y la linterna también la tienes, la linterna también la tienes. ¿Sí? Pero mira, dejo la cámara. Bueno, igual el trípode lo vamos a usar cuando... Acá lo llevo. Pillamos la habitación primero, así que no es tan necesario llevarlo ahora. Bueno. ¿A alguien le falta su linterna potente ahí? Tomo otra. Tomo una de las normales. Yo tengo una bien potente, Ah, creo que soy yo. A ver... Ah, soy el fantasma. ¿Dónde estamos? ¿Agustín tomó el otro termómetro? Sí, tengo el termómetro. Agustín tiene que ir con uno de los chicos y yo con el otro. Ok. Lo más fácil, Agustín, es con termómetro entrar a la habitación y ver si baja la temperatura. Por ejemplo, lo normal es 16. Sí. Si ves que baja a 8, 7, ya es sospechoso. Okay. Ahora, si baja menos 0, es prueba. Pero si baja normalmente a 5, también es la habitación porque también hace frío. Ah, ok. Oigan, ¿vale? ¿Alguien le cabe la lamparita esta? ¿La lamparita? ¿La lámpara ¿Dónde? Esta violeta? ¿Dónde, Pati? Da más detalles. ¿O no? O sea, que si les caben. ¡Ay, oye! Ya entendí. Que si les cabe. Yo les meto así. Bueno, en esta sí tenemos visión de fotografía al fantasma. Bueno. Uy, detecta el fantasma con sensor de movimiento, no trajimos eso. ¡Ah, no me jodas! Pero pará, hermano. No es... Se llama Steven Martin. Steven Martin, ok. Y sí, solo se comunica que con solas. Gente que está sola. Steven Martin, vale, acuérdense el nombre. Bueno, vamos. Steven Martin. Voy con Devas o Patty. ¿Quién quiere venir conmigo? Sé que nadie, pero a ver, es trabajo esto. Vamos. Me decían los dos, vamos. No nos poníamos de acuerdo un carajo. Ahora vamos los tres, que Soda vaya Soda. Sí. Igual creo que escucha cuando hablamos de él mal. Hace 15 grados acá afuera, por si alguien quería saber. ¡Ay! Oye. Vi algo flotar ahí, pero voy a pensar que fue un bugazo. ¿Estamos en la escuela otra vez? Dale, es Devas. Es Devas. No te resulta, Devas. Llévatela de sacar foto. Parece que me dieron un golpe en el estómago. Bueno, voy con Patty para este lado. Vení, Patty. ¿Con quién voy? ¿Tú quién eres? Conmigo, Patty. Acá sí. Acá no, está normal. No hay temperatura baja. Vamos por la izquierda. Ah, no, aquí van ellos, no.
Ven conmigo, ¿me escuchás, no, Pati? Ah, déjame, prendo esta cosa. Sí, sí, sí. Dale, ¿qué tenés? Yo voy prendiendo este para... Para hablar, ¿no? Ah, no, el... No, okay. Tengo la radio, la linterna y el libro. Ah, espérate, también tengo la linterna violeta. Déjame, busco huellas. Dale, dale. Trajiste de todo, Pati. Sos una navaja suiza. Oh, sí. A ver. Pasa que Choda es muy feo, loco. Qué suerte que Choda no escucha, pero es muy feo. ¡Te escucho! Entra esa, Pati. Aguanta. Que yo entro esta. Ok. 15 grados. 15 grados, nada. Son los de Choda. Creo que era Ricky Martin. Ah, no, sí, Steven. Pasa, en ese momento estaba pensando, pero tú ese. Atento a ver la Ouija en las habitaciones que entren también. Ok. Oh, sí, no, no, pero. Vení para este lado. Te falta entrar a la habitación que está frente a esta. No vayamos para allá porque seguramente salimos por el pasillo opuesto al que estábamos caminando. Ok. Alright, ok. ¿Qué dijiste de base, el feo? Copy. No. Casi digo la otra palabra, boludo. Casi me banean. Mira, ahí tenemos una cámara. En este mapa es muy fácil encontrar orbes por las cámaras que ya hay. Igual tenemos el trípode. Ok, hey, boomer. ¿Cómo dijiste? ¡Pati! ¿Dejás? Ah, nada, nada, había escuchado paso. ¿Estás en la habitación de al lado? Ah, sí, está en la habitación de al lado. Yo no soy en tu juego. Sí, en la que me dijiste que me metiera. Sí, 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 perfecto. Yo estoy en la habitación de al lado, mira mi linterna afuera. Frente a una escalera. El outdoor. Uy, espérate, déjame ver si me detecta. No, no me detecta. Dale. ¡Nada! Nada, igual tampoco es que chequeaste muy rigurosamente, ¿eh? Recuerda que hay todo un segundo piso todavía. La metí por todos lados. No, pero Patricia. Ah, no, del juego, o sea, sí, sí revisé bien. Mira, ahí está la electricidad, Pati. ¿La ves? Por ahí, ¿qué hago? Eso es importante, ¿dónde está? Está del otro lado al final del pasillo, abajo de la escalera. ¿Por la radio? Está del otro lado al final del pasillo, abajo de la escalera. No, vale. Ay, aquí no te puedes meter a los casilleros. Esto es una salida, sí. No, no abras eso porque es una salida nada más. 15 grados, es que la temperatura no baja. Lo mismo por este lado. No hay nada. Déjame reviso si hay huellas. Dale, 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 pero por favor, ¿venías haciéndolo, Patricia? Sí, creo que lo acaba de hacer ahora después de andar a saber cuántas habitaciones. No, 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 sí, pero nada más lo hago como en las mesitas o así, ¿no? Ah, no, sí. O sea, y en las ¿cómo se llaman? La puerta, pues. Ya, pues. Eso, pues. Soy la única que escucha de pronto como un... ¿Cómo? ¿Qué escuchas? Ay. ¿Qué escuchas, Pati? Escucho como... ¿Te hacen el oído así? No, Acá hay un teléfono. ¿Otra vez? ¿Eres tú el que le hace? No, 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 es la primera vez que lo hago, ¿eh? Te lo juro que, o sea, siempre escucho eso. ¿Siempre? O sea, ¿cuando no juegas este juego también? Porque eso es raro, ¿eh? No, solo cuando... Sí, y veo un unicornio en las noches. ¿Vamos a subir al segundo piso nosotros? ¿Pero terminaron ya toda la vuelta? Sí, supongo que la otra mitad es la de ustedes. Llegamos por detrás a la cancha. Ah, ok, no, 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 nosotros vamos por la mitad del camino más o menos, viejo, son muy rápidos. Es que con el termómetro es entrar a una habitación, revisar si está la ouija y ver si baja la temperatura nada más.
Ok, me está diciendo lento ese hombre. ¿Qué hace, Pati, carajo? Yo digo, te está por decir que escuché eso. No fui yo. No, pero en serio, te lo juro que yo sí lo escucho. No sé cómo no lo escuchas tú. ¿No? Yo creo que es la radio. Yo creo que es solo obsesión. Ah, puede ser la radio, Gente, es muy grande este colegio, Sí, yo creo que sí era la radio, pero se escucha muy chistoso, es como un... Nada de nada. Nada aún por acá tampoco. Nada de nada de nada. Ay, ni siquiera me detecta... un buen internet. Está buscando internet, está en cualquiera, Patricia. Sí, para subir una historia a Instagram. Ni siquiera pillamos la Ouija. Que la Ouija nos diría dónde están. No, 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 y yo estoy... ¿Qué viste, Pati? Nada, pensé que era la Ouija, pero era un cuaderno. Sí, ¿tienen el libro ustedes? Ah, no, claro, si no saben dónde tirarlo todavía. Estoy, mira, saco la luz por la puerta. ¿La ves? Saqué la luz por la puerta, No. Ahí te veo, ahí te veo. ¿Qué fue eso, Patricia? ¿Podés explicarlo? Ay, no manches. No, no, no. Guau, creo que fue el ente. Creo que fue el ente. ¿Qué pasó? Estornudó. ¿Qué pasa? Ah, nada, nada, nada. Estornudó ella y me dijo que fue el ente, viejo. Y la verdad le estaba creyendo, pues fue extraño, ¿eh? Sí. Espera, espera, déjame checo esto. Dale, dale. Te estoy esperando. Oye, dale, no hay dale. Nada. Echa una mira. Ya estoy revisando habitaciones. Esa ya la revisé, no hay nada tampoco. ¿Acá la revisaste? Esta no, esta que está aquí. Ostras. Es que no hay. Es muy grande este colegio, viejo. Pero muy grande a otro nivel, ¿eh? O sea, es enorme, viejo. Para hacer un mapa de este juego, ¿se abre? Diablo, señorita. ¡Diablos! Manifiéstate. Manifiéstate. Ok. ¿Ay, qué es su nombre? ¿Cómo era? ¿Ruth Miller? No, era Martin. Steven Martin. Che, ¿cómo era el nombre de este hombre? Steven Martin. Ok. ¿El ¿No de era Minecraft? Martin Steven? No, Martin siempre va al final. Ok, vamos a buscar la escalera. Steven Martin. Entramos, eso debe ser de salida. ¿Puede ser que esa puerta es de salida, Pati, la que está al fondo? Quizás sea... Sí, dice salida, let's éxito. Go. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Soda? ¿Pati? perdón. ¿Qué ha pasado? Perdón. ¿Te donaron cuánto? 666, ¿no? Está de susto y la hicieron. Te donaron 666 estrellas, viejo. Yo jamás pondría eso. Sí. Me muero yo de un infarto. En quitarlo. Quítalo. Steven Martin, ¿estás ahí? Steven. Manifiéstate, Steven. ¡Eh! ¡Pati! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Parpadealo! ¡Parpadealo, jóvenes! ¡Vení, vení, Patricia! ¡Vení, Patricia! Amigos, está parpadeando nuestra luz. Estamos en el baño. ¡Vení, Pati! ¡Pati! ¡Quickly! Ya, ya, me... Quieta, 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 quieta. Oh my god. ¿Dónde está? Chicos. No nos escuchan. Chicos, no funcionan las radios. No hagamos ruido, no hagamos ruido. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Acabamos de tener una manifestación por acá. Se empezó a cortar las luces. ¿Y
Solo un teléfono. El teléfono. Se escucha el teléfono. Arriba, segundo piso. Segundo piso, vamos para allá entonces. Solo acá estoy muy perdido. Pero parece que vamos por buen puerto, ¿eh? Ok, está perfecto. Todo indica que es arriba, ¿eh? Por abajo no hay ni nada, hay nada. No, ese no fue, creo que fue un poco más acá. ¿No notaste frío en ningún lado, Choda? Mira, ya los veo al fondo. Igual determinados espíritus dan frío, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Lo acabo de ver, amigos! ¡Lo acabo de ver! Amigos. ¿Qué pasó? ¡Vengan! ¡No manches! ¡Está acá adentro! ¡Vengan! ¡Miren! ¡Está acá adentro, gente! ¡No manches! ¡Lo vi! ¡Es ¿Qué como pasó? Un esqueleto! ¡Está horrible! Un esqueleto, ok. Está parado aquí, miren, esta plantita. Menos 11 grados aquí. Sí, sí, menos 8 grados, menos 11, de verdad. Es acá, entonces. Tiene que ser acá con dos pelotas, viejo, ¿eh? Me marca MF, tres. MF, túmbale, cámara. Pero... 4. Yeah. 4 marca, 4. 5. Le dejo, 5, ¿vale? Tenemos. Ah, no, 4. ¡Ey! ¡Está muriendo! ¡Crucifijo a alguien! ¡Está atrás de vos! No tengo la cámara, no tengo la cámara. Está ahí, ¿eh? Ya se fue. ¡No! ¡Mató a Soda! ¡Soda! ¿Nadie tenía un crucifijo? ¡No! ¡Qué cagada, viejo! ¡Pobre Choda! ¡Mierda! ¡Mataron a Choda! Mira cómo quedó el cuerpo ahí en un pupitre apoyado. Oigan, a ver, hay que anotar las pruebas. Bajo cero. Bajo cero y nada más, porque no era 5, era 4. ¡Cuidado! Me cagué encima. Amigos, está aquí al lado de nosotros. ¡Wow! Bajo cero. Chicos, pon el cuaderno y vámonos. Vámonos, a ver qué puedo agarrarle de él. ¿Qué es esta linterna? Ah, no. ¿Qué está diciendo la play? No te tocaba, compa. No le toques el cuaderno, ahí. El cuaderno lo tenía Soda. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Voy a morir! ¡Lo escuchan, no! Gente, estamos muertos. ¿Quién es el que sigue? De vas, amigo. Te veo muertísimo, hermano, ¿eh? Te poseen tres. Callados. No hay para esconderse. Vámonos y busquemos la luz ultravioleta. Let's go. Salgamos de acá rápido. Debas, dale, por favor. ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Lo vi! Te moriste, una play. No, me morí. Vámonos ya. Rápido. ¿Cómo Dios, Agus? Antes de que vuelva. Tenemos que irnos. Esto está muy cabrón. Vámonos. ¿Cómo ya te moriste? ¡Estoy vivo! Te juro que te estaba siguiendo a vos, ¿eh? Bien pegado, ¿no? Bien, que te estaba siguiendo. Sí. Vámonos. ¡Ey! ¡Hay que tomarle foto al fantasma! Es que no te recibo. No hay cámara. Había dos en la van. ¿Y dónde carajo está la salida? Vení, por acá, this way. Vamos por la cámara y por el detector de huellas. Ok. ¿Y algo más que nos falte para alguna prueba? La de los Soda surbes, es el Kenny de los streams. Teléfono. ¿Escucharon eso? El teléfono. Es una trampa, no atiendan. Ah, oh, shit. Ah, oh, shit. Ahí viene. Uh-oh. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ay, amigos, espérenme. Me están hablando por teléfono. Espérenme, cuídenme. No, Patty, no podés frenar acá. Oh my god, espérenme. Encima escuché un... Me voy a meter al cuarto y me cuidan, ¿va? Va, rápido. Ya me metí. No. Bueno, así vamos a morir, cuidando a Patty. Y ella va a volver contra la pared como el de la bruja de Blair. Se quedó así, tal cual, ¿eh? ¿Qué sé? De vas. ¡Pium! Thank you. ¿Qué linterna ves que apago, boludo? Así es la vida de los influencers, viejo. Le llaman por teléfono, a mí no me llama ni mi madre en Navidad, hermano. Llevar el crucifijo.
¿Y esa linterna? No, Devas, ¿qué estás haciendo, viejo? Che, Devas, ¿qué ves que apague acá? ¿Qué ves que apago? Ya volví, disculpe. Nada. Dale, Pati. Pero decile, estoy en un importante directo para el presidente. ¿Está bien, Pati? Listo, listo, listo. Let's fucking go. Gracias por cuidar mi cuerpo. Por favor, no, no, míralo. Gracias. Está herido. Es por acá, ¿eh? Va, no sé. La... está aquí, bis. Podemos rodear la escuela. Wilson Hidalgo, hermano, muchísimas gracias. Che, no sé si se puede rodear la escuela, ¿eh? Sí. Nos quería cerrar la... ¿Qué? No, no, acá afuera no nos va a atacar ni un pedo. Está parpadeando. Un minuto antes de morir. Claro que va a atacar. Última. ¿Quién dijo que no puede salir de la escuela? Yo. Che, yo creo igual que hacemos más rápido entrando por la escuela de este lado y atravesando la cancha de básquet. ¿Vos te acordás dónde era, sí, la habitación? Tenemos que ir a tomarle... Ah, no, mira, acá está. Está subiendo las escaleras la habitación. Yo pensé estaba al otro lado del mundo, viejo, la habitación. Che, ¿puedo meterme al autobús? Ok, agarren una cámara. ¿Y la luz ultra... ¿Y la luz ultravioleta? Yo la tengo. La tiene Patricia. ¿Y buscaste huellas en esa habitación? ¿Buscaste huellas, sí, Pati? Sí, pero no había. Ey, hay que ese sí suena a que no busqué un carajo, boludo. No, sí, mira, se las dejo aquí para que si quieren, va. Mira, ahí está. Me llevo el crucifijo. Yo llevo a Dios conmigo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hay que llevar el libro a esa habitación. Ya lo pusieron. Lo dejamos. Acá está la cámara, ¿eh? Servicio. Ah, ok, mira, ahí está el cuerpo de Soda. Murió sentado el crack. Sin mirar, gente, digan cuánta cordura creen que tienen. Sí, 30. Oh. Menos 10. Tienen 30 los dos. Los tres tenemos. Ok, falta fotografiar al fantasma y detectar al fantasma. Ok, esa no. ¿Qué pruebas hicimos? La del Spirit Box no dio negativo. La única que nos dio positivo es la de la temperatura bajo cero. Bajo cero. ¿La hablaste inglés por si acaso? No. Dame la Spirit Box. Igual a la Spirit Box. Bueno, dale, llévala igual. Yo tengo un slot, ¿no hay otra, viejo? No, no hay. Voy a llegar al de MFN, MFCS. El de MFL. Oh, acá. Digo, perdón, esa cosa. MF. No hay orbes, ¿no? A mí me salió, pero hasta 4. No hay orbes. No hay orbes. Día 5, no hay orbes. Bueno, gente, a la acción. Para, hay que buscar dónde está la cámara. Ok. Subimos esta escalera, taca. Yo le tomo una foto muy bonita. ¿Qué pasó? ¿Alguien ve la cámara en algún lado? Yo no. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Esto acá se puso de repente todo oscuro, lo del medio. Esto, amigo, mirá, estoy cambiando de piso. Este es el segundo piso, cabeza de huevo. Se supone que acá debería indicarnos dónde está la cámara. Pero miren, yo sé por dónde está, yo sé llegar. Bueno, dale. Sí, vamos. Pero vámonos por donde llegamos. Ok. Es acá, ¿verdad? A la vuelta. A la vuelta, claro. Crucifijos, alguien lleva, ¿no? Yo no. Yo llevo uno. Mira, aquí está. Perfecto. Ok, que nos salve, Dios, Pati. Contigo. Me has mirado a los ojos. Espero que el libro esté escrito. Hago buscándole Fred. Soda es Kenny. Canten para Che, es increíble que Soda siempre muera primero, viejo. Es el Kenny de los streams. Pero a ver, porque aparte Soda es el que más sabe, viejo. Para mí que es el nivel más alto y entonces el juego se le agarra con él. Hay que subir esta escalera, ¿no? Sí. Porque no vinimos por esta escalera, eso lo sé. Pero bueno, hay que buscar una habitación en segunda planta que tenga una cámara, un libro, el cadáver de Soda. Fin. Estaba, mira, por una de estas habitaciones era. ¿No es esta? No. No, esta era. Sí, esta. Oh shit. Efectivamente era esta. No. ¿La siguiente?
Sé que era una muy al fondo de un pasillo. Chicos, escuchan eso, ¿no? Mierda, 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 ¿no? Pongan el... ¡Me abrió! ¡Fotografialo! ¡Atrás tuyo! ¡Uno viejo! ¡Fotografialo! ¡Lo fotografío! ¡Aléjate de mí, perro! ¡Traigo crucifijo! ¡Dios está conmigo! ¡Quítate! ¡No me haces nada! Nos quiere, ¿eh? O sea, nos quiere. Ya está, se fue. Tomé dos fotos. Muy bien. Vamos a la habitación, hay que ver si está escrito. ¡Vito Roma, hermano! Pero no me acuerdo si era esta, no me acuerdo cuál habitación de mierda era. Moviéndose de la risa. Muchísimas gracias, viejo. Me dio 5000 estrellas, loco. La habitación. La habitación no tiene la culpa. ¿Dónde está, che? Muchísimas gracias, Beto, loco. Bueno, esta está cerrada para empezar. Esta no es. ¿Cómo? Ahí viene. Ahí viene. Estoy muerto. ¡Los protejo! ¡Ah, pónganse atrás de mí! Yo los protejo. Deja de eructarme, por favor. ¡Hazte para allá, cochino! Tenemos la cordura muy baja, viejo. ¡Dios está de mi lado! Martin Harris, ¿cómo se llamaba? Steve Martin. Steve Martin. Mira, está todo bajo cero, viejo, este lugar. Steve Martin. Acá no es. Déjanos en paz, Steve Martin. Déjanos en paz. No era ahí. Sal de ese cuerpo que no te pertenece. ¡Abandona ese perro de esa cacharra! Me dijeron que era muy cerquita de la escalera, pero no me acuerdo. Tengo miedo, Hacha. Debimos de haberle tomado foto al cuerpo de Soda, ¿no? Para mandársela. Es que estamos buscando el... Claro, aparte teníamos que agarrar la cámara antes. Es verdad. Che, yo le tomé foto, pero no sale en la cámara, ¿eh? Che, viejo, estoy más perdido que perdidín, loco. Yo también. Capaz era por acá, la verdad. No me acuerdo. Creo que sí era acá. Volvimos al mismo lugar. Bueno, no tiene que ser malo. Ay. Ah, shit. Viene por nosotros. Pónganse atrás de mí, yo los protejo. Tengo mi crucifijo, en serio. Sí, ya sé. ¿Cómo nos justifica? Se ríen de mi protección. Me río porque estoy nervioso. Tranquilos. Está eructando. Pero no está cerca, no está cerca. Tápate la boca al eructar, cochino. No hagas eso, Devas. Lo veo, lo siento. Ah, pues Devas. Ok, ¿a qué están las escaleras? Me cago en todo, hermano. Está re perdido esto. Mira, ahí. Ah, no, me confundí. Oigan, ¿seguros que no era esta habitación que está por acá? Y si ves a todo tirado, no, lo es. La de acá. Espérense, esta. No, Soda de hecho estaba sentado. Exacto. El baño. ¿Será que cada vez que nos acercamos a la habitación que es, nos echa el fantasma y entonces jamás vamos a llegar, viejo? ¡Soda! ¡Sal de ahí! ¡No hagas eso, Patricia! Estamos dando vuelta en círculo. Pero Deva, si no tenés algo que nos ayude a no dar vuelta en círculos, no me digas eso, loco. Me dicen que el crucifijo solo funciona en el suelo de la habitación donde entramos y no en la mano. Okay. Pero bueno, como hasta ahora la única prueba que tenemos es que no nos mató, voy a creer que sí funciona. Por acá estamos yendo a un lado distinto. Necesito asegurarme de que al menos estamos yendo a un sitio distinto. No, creo que estamos dando vueltas, ¿eh? Vamos a agarrar para el otro lado ahora. Porque estamos, ahora sí, estamos cagándola, boludo. Una cosa es ser manco y
Y otra cosa es darte cuenta que sos un manco y no cambiar. Y daban la vuelta, pero para el sentido contrario. Y no, 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 pero a ver, en cierto lugar se bifurca el camino. ¿Ves? Por acá creo que nosotros siempre agarramos a la derecha. Vamos para la Dorime. Ay, me cagué todo. Yeah. ¿Soda? Dorime. Vamos a morir, chicos. Oturu. Amigos. ¿Dónde? Ah, ya, ahí está. Desmuteémonos, desmuteémonos. A mí. Me voy a pensar así. ¿Qué pasa, Toda? Amigos, les hablo desde el más allá. Llame. Escúchame una cosa, Kenny. Llame, loco. Amigos. Las veces que se han acercado les sale y salen corriendo, pero es hacia allá mismo. Es la otra escalera. Okay. Si quieren, se pueden ir por abajo, por el primer piso, hacia la otra escalera y suben y es la habitación que está al frente justo. Ok, ok, vamos a hacer eso entonces. Yo estoy bien perdido, pasa el mapa muy grande, viejo. Baja, okay, baja la escalera. Es escalera. Mira, bajen y a la izquierda y al fondo van a pillar otra escalera. La suben y la habitación del frente. Ok, sí, vale, gracias. Me quería tirar, viejo, en serio. ¿Volvemos a hablar por el juego o seguimos por Discord? Hablemos por el juego. Ahí está. Hola. Oh, ¿dónde queda la otra escalera? Al fondo, dijo, pero ¿al fondo de dónde? No sé, a ver, agachate. No, ¿qué estáis diciendo? ¿Una play? ¿Qué está? ¿Qué está aquí? Ok, ok, ok. Era subiendo la escalera. ¡Patricia! ¡Patricia! No sé si estás parpadeando a alguien. Tengo que tirar el crucifijo cuando venga el fantasma. No lo sé. Va. No lo sé. Es por acá derecho. Toquen shift, gente. Así llevamos un 3% más rápido. Bueno, este mapa es para caminar. Bajé 10 kilos ya. Acá no hay ninguna escalera, ¿eh? El básquet es la escalera a la fama. No sé, estamos saliendo de este lado, pero seguramente este nos lleve a alguna escalera eventualmente. Soda, manifestate cualquier cosa. ¿Sentite libre de manifestarte? Che, viejo, ¿y alguien vio una ouija a todo esto, hermano? Steven Martin. ¡Steven Martin! ¿Cómo se llamaba? ¡Maldito Steven, Steven viejo! ¡Steven Martin! Steven... Steven Harrison. Martin Harris. No, no, se está Steven Spielberg. Si estuviéramos yendo mal, Soda estaría desmuteando. ¡Steven Universe! ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¡No, no, 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 no! ¡Voy a morir! No, no. ¡Corro al lado opuesto, voy a morir! Pero seguramente sea por acá, entonces. Escucho pasos. Escucho pasos, viejo. Ey, pero tenemos que ir para allá, ahí está Soda. Sí, pero... Claro, claro, claro. No, él no se espanta. Tranquilos, miren. Ya me enseñaron a usar el crucifijo. Si se acerca, yo lo aviento, ¿ok? Okay. Y no se protege. Yeah. Ok, ok, entonces, voto porque Deba vaya primero. Bajen y vayan a la izquierda. Sí. O sea, yo traigo el crucifijo, pero... No lo había escuchado eso. Che, Soda dijo, bajamos y vayamos para la izquierda. Es por aquí derecho, creo que íbamos muy bien. Ok. ¿Te imaginas que es la misma escalera? Estaba enfrente de las escaleras, ¿no es este? A ver, si es la misma escalera. A ver, a ver, a ver. El fantasma acaba de aparecer acá, viejo. Así que seguramente sea acá. Ahí está Soda, viejo. A ver, ¿escribió? Hola, amigos. ¡Voy a morir! Acá, ¡vení, Pati, rápido! ¡Voy a morir! ¡La agarró, Pati! ¡La mía! ¡Mátalo! ¿Qué? Soda, manifiéstate de nuevo que sigue... ¡A mí no me agarró! Amigos. Me quiere matar a mí, me quiere matar a mí, lo siento. Sácale foto, el crucifijo, Pati. Lo tiré ahí. Está tirado. Quizá Pati me salvó. Se fue, se fue, se fue. Hagamos las cosas rápido. Hagamos las... La mató Pati. El crucifijo, ¿dónde está? Oh, se murió Pati. Bueno, hagamos las cosas rápido. Hay escritura, perfecto. ¿Qué más podemos anotar? Teléfono, hay teléfono. Tenemos escritura, baja temperatura, el coso este, el indicador. A ver, le voy a sacar foto al cadáver de Patty también. Cuatro nomás el indicador. Ok, Deba, salgamos de acá porque va a morir otro, ¿eh? Pero necesitamos encontrar la tercera prueba ya. No importa, no importa, viejo, no la jugamos. A ver, No. ¿Busca huellas? Quiero ascender a Casa Fantasma. No veo lo que tengo en la mano. No hay nada, no hay huellas. Esto. ¿Algo, señor?
Orbes. Ah, bajo cero y escritura. ¡Corre, Tebas! No vimos. No, cerró la puerta. ¡Corre, Tebas! Vámonos, ya está, nos vamos. Estoy al camión. Corriendo con toda mi velocidad. Vamos al camión, viejo, vamos al camión. En todo caso, buscamos orbes o no la jugamos, viejo. No quiero volver acá. Teléfono de mierda, viejo. Bien, tenemos ya las escrituras. Llama, quiere que volvamos. Ya está, viejo. Estoy harto. El cuaderno dice, no, el cuaderno lo dejamos acá, no pasa nada, tranqui. Tal vez no debiste tirar el crucifijo, Pati. Creo que eso lo hace enfurecer aún más. Bien, Tebas, let's go, Pati. Let's go, ya está. Estoy harto, ¿eh? Y gente, no volvamos a poner el colegio porque es una máquina de... Tengo un dedo tocando el shift. Tengo otro tocando la B para hablar. Tengo el W tocando... Viejo, me voy a volver pianista después de esto. O sea, tengo los dedos puestos. Parece que estoy haciendo un chuxu, ¿no? De Niterón. Uno en cada tecla, excepto el pulgar. ¿Te imaginas? Esta puerta no abría, me muero, boludo. Ya está. Pero tengo la mano. Yo termino... No, es eso, boludo. Yo termino este gameplay, amigo, y no sé... Soy... Moonlight Sonata te toca, boludo. ¿Olvidaron la foto de los cuerpos? No, Agustín la sacó. Sí, saqué. De hecho, murieron los dos en el mismo lugar. Es poético, ¿eh? Al fantasma, al cuerpo. Le saqué al fantasma, al cuerpo. Pará, papá, que acá tenemos que ganar arriba de los $100, ¿eh? Wilson Hidalgo F, loco. Muchísimas gracias por la estrella. No lo había visto. Siguen perdidos, dice. Íbamos perfecto, ¿eh? Íbamos perfecto. Donde estábamos yendo estaba bien. Pasa si vos le das la vuelta por el otro lado, era lo mismo. A ver, el trípode lo traje al pedo. Menos mal que yo también soy un trípode. No, ¿qué está diciendo? Play, viejo, portate. Debas a buscar orbes, loco. Ay, viejo, la mano, ¿cómo me duele? Se quedaban enfrente de la... No, yo estoy anotando para ver nuestras opciones. Tenemos. Ok. Temperatura bajo cero. Escritura fantasma. Escritura fantasma. Puede ser un demonio o un shurei. A ver, tenemos un 50-50 ahí, ¿eh? Lee un poco las historias del demonio. Para ver si encaja en demonio. Algo. Un demonio es uno de los peores fantasmas que te podés encontrar. Son conocidos por atacar sin ninguna razón aparente. Puntos fuertes. Los demonios atacarán de manera más frecuente que otros fantasmas. Puntos débiles. Hacer preguntas exitosas a través de la Ouija hace que la cordura del individuo no disminuya. Pruebas. Spirit Box. Escritura fantasma y temperatura bajo cero. Después, el shurei es un fantasma... que ha vuelto al plano físico, normalmente ansiando una venganza o lleno de odio. Muy bien. Los shurei son famosos por tener un gran impacto sobre la cordura de los individuos. Y puntos débiles. Al usar varillas de incienso en la habitación de un shurei, hará que no se pasee por ahí en un gran periodo de tiempo. Yo creo que es un demonio. Un demonio. ¿Por qué? Ah, no. Deberíamos probar con el Spirit Box. ¿Vos querés probar con el Spirit Box? Pero a ver, ¿qué necesita? ¿Spirit Box o el shurei? Lo único que nos falta para saber si es un demonio es un Spirit Box. Y lo único que nos falta para saber si es un shurei son los orbes. A ver, pero esto lo podemos descartar acá. Miremos la pantalla un rato. No hay orbes. Yo creo que es un demonio. Pero pará, miremos la pantalla un rato, boludo. Un minuto nomás. Sé que Choda me debe estar odiando porque él valora cada minuto de su vida. Pero a ver, hermano. Es por el dinero. El dinero. Aprende algo, dinero. A ver, tampoco tenemos que mirar solo esta cámara, ¿no? Que hay más, loco. Eso, vos anda pasándola, viejo, a mí me molesta hacer eso. Qué grande, Deba, viejo. Tengo los dedos de pianista, me duele, viejo. Voy a jugar esto una más y me voy al carajo, me estoy recando de hambre. No come mientras juega, gente, mírenlo. A ver, vos qué estás comiendo, viejo. Ya comí burrito ya, viejo. ¿En vivo? En vivo. ¿Y mientras estabas muerto? No, para mí no hay orbes, boludo. Ya tendríamos que... Espérame que voy a ir yo con este coso. Pero a ver, hermano. El Spirit Box, por los lores. A ver. Por el gameplay. Quédate. No, quédate. Voy a dejar la luz ultravioleta, así agarro la cámara y mirá lo que pasa desde la cámara. Me parece justo. Pero igual no sé si puedes hablar por la radio y manejar la cámara a la vez. Pero bueno. ¿Tenés la cámara, no? ¿Tenés la cámara, no? Ah, bueno, dale. Vas a morir, amigo, vas a morir. Y si morí yo arriesgo, no me importa nada, parí. Por la ciencia. Eso sí, me olvidé dónde carajo... Ah, acá está. Ahí te vi.
Se cortó la comunicación, mira. ¿Dónde vas? Ahí va. Ahí lo vi. Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí lo veo. ¡Mátalo! Pero qué agradable sujeto el Sebas. Ahí lo vi, lo vi. Está hablando por el micrófono, seguro. ¿El Sebas? ¿Qué Sebas, boludo? Debas mantenerme al tanto. ¿Qué pasa, loco? Over. Debas, háblame. No me dejes así, hermano. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, viejo? Pará, pará, porque me fui por la otra escalera, viejo, y... Ok, ok, sí, te veo ir al vacío. A ver, amigo, me parpadean las luces acá, ¿eh? No me imagino cómo debe estar ahí, viejo, si me parpadea. Ay, 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 acá está, acá está, acá está, acá está. Debas muy probablemente muera, ¿eh? Debas muy probablemente muera, ¿eh? Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. No había dicho una hora más, y ahora solo dice que una partida más cara llorando. Pero Gerardo García, ¿sos un cabeza de huevo o qué? La partida puede durar más de lo... Y mira, se va caminando al infinito. Faltan cuarenta y pico minutos para que haya... Debas el autocorrector lo hackeó Steven Martin. ¡Steven Martin, portate bien, loco! Hola, Debas. Hola, hola. Es un demonio. ¿Cómo sabes? Me habló por la radio. ¿Te habló? Me habló, me habló. A ver, decime qué te dijo. Vas a morir. ¿Esa es tu velocidad? ¿Te estoy viendo de una cámara, viejo? Y te veo un poco. Tenés que aflojar al Burger King, amigo, ¿eh? ¿Lo sabes, no? No sé. A ver, no sé, hace una sentadilla. Oh, shit. Hace una sentadilla, a ver. Te veo caminar todo doblado. Camino, amigo. Me seguía, viejo. A ver, una sentadilla ahí. Y toda mirando esto, envenenado. Debas, la cámara está donde dice salida. Mira, ahí derecho, ahí derecho. No sé, pero te estoy viendo y veo el cartel de salida ahí grande. Seguí mi voz, Debas. Salí por el otro lado. Seguí mi voz, Debas. Hola, hola. Hola. Hola, la B de vaca, de burro, digo. Hola. 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 Es un demonio entonces, viejo. Vos sos un pelotudo porque habías asegurado que el Spirit Box no funcionaba. Hace como una hora, viejo. ¿Qué me sacás esa foto y me gusta? No, ¿qué y te al hizo? Parecer agarré la cámara de fotos y no la cámara que graba. Fue a buscar la cámara. Bueno, al menos sabemos que es el demonio. ¿Por qué carajo estaba la cámara que saca foto arriba de la mesa? Pero a ver, amigo, fotografié el fantasma 50.000 veces, viejo. ¿Y esta cámara qué hacía en la mesa? No sé, vas a TKI de nuevo. Oh, no, tranqui. Ahí voy. No, y emprendí otra misión. Es el demonio, ya está. Pero a ver, yo le saqué foto al fantasma, hermano. Y aparece como que no está cumplido, viejo. Anyway. A ver, apretarla en el diario. A ver cómo aparecen las fotos. Fotos, cadáver. Ay, no aparece. Y no aparece, hermano. Pero ves que hay una foto donde te saco de espaldas, ¿no? Me estaba siguiendo, pero... Me estaba metiendo el dedito en el... Sí, darte vuelta era mucho riesgo. Bolsillo. Se me sale el directo. Bueno, pongamos que es el demonio, entonces. Let's go. Finish him. Prueba 3, Spirit Box. Demonio, perfecto, listo. Lo tenemos, viejo. ¿Se directo? ¿Qué pasó? Se me salió el celular, boludo. Se me salió el celular, no sé por qué. Ah, listo, ¿nos vamos? Vámonos. Nos tienen que dar $1,000,000 mínimo. ¡No! Teníamos que llevarnos los cuerpos. ¿Qué cojones? ¿Cómo morimos acá, viejo? Por nuestro trabajo, ¿eh? Pará, pongo el directo de nuevo. Welcome back. I've prepared some jobs for you. ¡20 nomás nos dieron! ¿Te dieron $20? ¿Me dieron 20? A mí me dieron 50. Se ve que soy el carry, loco. What the fuck? Pero me metí a buscar solo la cámara. Me dieron 92, yo me forré.
92. Pero a ver, amigo, ¿cómo te forras muriendo? Me dijeron el seguro, hermano, el seguro es buenísimo. El seguro de muerte, mi familia se forró. No puse demonio. No, ¿no pusiste demonio? Ah, sos soy un cabeza pedazo de huevo. Bueno, no importa. Sos un cabeza de huevo, Dios, perdoné, te lo digo. De hecho, no, no perdones. Bien, una más. Quiero decirles que domino bastante el otro plano. Ah, domina, viejo, lo tenés entrenado, ¿no? Che, viejo, se siente bonito, yo ya lo acompañé. Sí, sí, che, los reto, te reto, Choda, a no morirte primero. Amigo, te reto a tener un 1% de orientación. Así, los reto a los tres, porque estoy dando vuelta en círculo, pero 20 minutos, de verdad. Ya está desesperado. Tuve que hablarles del más allá para orientarlo un poco. Y encima les doy la instrucción. Les digo, bajen por la escalera a la izquierda al fondo y toman la derecha y se dan la vuelta por el otro lado. Pero hablarnos de nuevo, decir que era la derecha, viejo. Bueno, dale, pon otro mapa, viejo. No tengo el contrato yo. ¿Quién lo tiene? Yo tampoco, ¿eh? Yo. Para ti. Eso sí. Más. No, y no. Nos jodemos más. High school. No, no ponga high school, que no quiero caminar nunca más, hermano. No, no hay... No está el otro, no te sale okay. El otro. Ok. ¿Farmhouse me sale o roadhouse? Roadhouse. Voy por una tacita. Roadhouse. Vale. Creo que debería salir el... ¿Por qué no me deja el contrato a mí? Porque supuestamente es uno cada uno que podemos elegir. Debería jugar un asylum, pero no sale. No sale, ya bueno, te salía, ¿no? No, no me salía, pero veamos que creen, creemos una mientras que Pati no está, una cada uno que cree y veamos a quién le sale de contrato el asilo y a ese nos metemos. ¿Les parece? Ok, dale, me parece bien. Ok. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Métanse a la llamada, viejo. Gente, por favor, no se olviden de darle un like al directo si les gusta este juego. Lo tengo. Tengo el asilo yo. Ok, pasa el código. Pasa el código. Espera que venga Pati. Pati, pon otro código. Te reto que no va a incluir. Ok, va. ¿Cuál es? El código es... Más por ser. 658720. ¿Cómo? 8720. 658720. ¿6? Me hiciste olvidar. No, mentira. Oye, hay gente que así, que le dice el número y dice el primero. Lo que... Hola, ¿qué escalera era? No, amigo, por favor. Mira, si ven que el fantasma me va a asesinar, por favor, que uno se tire así como en el cruce el cuerpo, como en el guardaespaldas, por favor, y se sacrifique. No puede. ¿Cuánto paseo? Este okay. Parece que también es grande, sí. A ver. ¿Cuál es? Asylum. Este no lo he jugado yo. Ok. Yo puse la linterna potente y el trípode. Vale, este asilo lleva muchos años abandonado. Sus únicos ocupantes son entes paranormales. El equipo anterior estuvo y falló en su misión. Te toca a ti acabar su trabajo. Serás enviado a reunir la mayor cantidad de pruebas posibles para que un equipo de cazafantasmas pueda después ocuparse de ello. Para que después vengan y hagan el verdadero trabajo. ¿Por qué no nos dan a nosotros ya que estamos y ya está? Una aspiradora nomás que... Bueno, si no encontramos una habitación por 20 minutos, ¿cómo esperas que matemos a un fantasma? Pero a ver, una vez que ya la encontramos... Tienen que fijarse en el mapa del principio. Es importante que sea una imagen mental de eso. Es importante el mapa global. Que como okay, okay. Por lo menos una imagen en la cabeza. Perdí todo, amigos. Voy a llevar una linterna. Una linterna, estoy pobre. ¿Se acuerdan cuando le hice un préstamo al principio del juego? A ver, voy a comprar una... No, fíjate que no. Linterna potente. Voy a dar un sensor de movimiento también, a ver. No sé qué me hablas. Yo llevo crucifijo. Puse otra linterna potente, ¿eh? Hay 4 de 4 ahora. Vale, yo llevo la mía también. Voy a llevar... ¿Llevaste un trípode? ¡Carla! ¡Muac! ¿Qué le da besos a Carla? ¿Qué Carla era, además? ¡Muac! Carla Ximena. ¡Ah! Saludos a Carla. Estuviste a punto. Yeah. Salvaste tu vida, además. ¡Muac! Puedes venir a ver qué clase. Edwin, para ti no me interesa. Me olvido cuando estía en el juego, viejo, y. Sergio, ¡mua! Disculpame, ¿te estás burlando? Deba, ¿cómo es el mua? Yo lo inventé. Quiero que sepan que yo lo inventé, gente, en mi saludo. Para cuando me tienes que ir, mua. Todavía no puedo llevar pastillas.
¿Alguien puede llevar pastillas? Amiga, vamos a un trabajo, no vamos aquí a una fiesta electrónica. ¿De qué estamos hablando? No, pero para la cordura, vamos. Ah, bueno. Porque yo voy a No mames, güey. A ver. Tenemos linterna para todos. Tenemos. No mames, güey. No mames, pinche carnal. Oye, sí, capaz que no tiene el acento típico de los mexicanos. ¿Por qué no? Pues, no sé. Es que creo que creen que el chilango es el acento típico. Ah, sí, sí. Pero depende, hay zonas. Falta tu listo. Espera. Es que necesitamos. Pero muchachos. Listo, ¿viste? Muchachos, vamos a hacer una misión. Igual te vas a morir. Metan otro termómetro, por favor. ¿En dónde lo quieres? No me metan otro termómetro. ¿Dónde quieres que te lo metan? ¿Dónde quieres que te lo metan? ¿Dónde es más efectivo para medir la temperatura? Pues mira, por aquí el rectal es el más efectivo. Pero voy, me ofrezco. Ahí va, puse otro termómetro. Vale, gracias, amigo. Sí, porque quitan todo así de chile. Una comprando pastillas ahí para ir de fiesta. Y el único está preocupado de las compras de rock que hacer. Vamos. ¿Se puede con este equipo de Casa Fantasma? Ok, hablemos por el juego ahora. Me dejaste sordo, boludo. Mandó un mensaje de Bas escribiendo la B corta. Como si lo hubiese mantenido apretada durante, no sé, medio minuto, boludo. ¿Saben qué? Se van a enojar conmigo por lo que voy a decir, pero odio los Doritos, boludo. Los odio. Pero tengo tanta hambre, hermano, que están deliciosos, viejo. Con cheddar calentito, ¿te imaginas? Oreo con cheddar calentito. Perdón, Oreo. Doritos con cheddar calentito, hermano. ¡Oh! ¿Puedes cubrirte el paso? ¿Cómo dice? ¿Está muteado eso? ¡Antonio Ortega, viejo! Hola. Muy buen juego, Agus. Por cierto, creo que puedes cubrirle el paso al fantasma si se le pones encima. Es lo que ¿acaso no tiene una 1080? Cuando mueres, pero el fantasma no camina cuando te le cruzas, así le puedes salvar la vida. Antonio Ortega, hermano. Obvio que lo sé. Está demorando más encargar en mi idea. No sé, yo entré inmediatamente en lo que a mí concierne. Claro, te vi flotando. Gente antes que tú. Pero estaban atrapados en el lobby. De hecho, los muchachos estaban, los escuchaba hablar en la pantalla de carga. ¿Qué estás comiendo? Te escucho. Doritos. Ñomi, ñomi. ¿Querés? Ñom, ñom. A ver, manda uno. Toma. Para, ¿eh? Ahí va. Y se agachas. ¿Me escuchabas? Porque te dije. Te escucho, ñom, ñom. Toma. Ah. Ya, ahí entramos. El ASMR, dale, cerca del micrófono. Ahí está, dale. Agustín está bugueadísimo. Ah, no, ya. Eso, buenísimo. Me agarré solo lo mejor, permiso. Solo yo tengo la linterna potente. Ah, no, viejo, ¿cómo estás corriendo todo el día en este mapa también? Soda. A ver, yo no lo conozco. Soda, son dos pisos. No me toque los huevos. Mirá ese chorizo, hermano. Ya, el generador de la luz está arriba al medio. No, es súper grande. ¿Qué está hablando Agustín, güey? Mirá ese mapa. Mirá qué delicia. Soda. Agustín, estás en directo. ¿Qué es ese mapa? Sigues en directo, ¿qué haces? Decía el mapa, una casa chorizo es una casa que es muy... larga. Digo, no, es muy delicioso. No, ¿qué estás diciendo? Una play. Che, Soda, ¿no tenés los dedos como pianista, viejo? ¿No te duelen? Dios te está observando. Ese filtro me hace acordar a... Otra vez. Supongo que esa es la entrada de ahí, la verde. Y, bueno, tenemos un hall central. Y después izquierda y derecha, lo mismo que el otro. Pero hay menos habitaciones, siento, que en el colegio. Creo... no lo sé, amigo. Creo que el mapa es gigante, boludo. Creo que se ve de más lejos. En el segundo piso estamos perdidos. Si no sale el segundo piso, estamos perdidos. Ojalá salga el primero. Sí. Leo los objetivos. Descubre. ¿Tiene el EMF? Yo tengo el termómetro. Okay. Vos querías que te metas al termómetro, ¿no? Soda o algo así habías dicho. Sí, por atrás. No, ya tengo mi termómetro ya. Fotografiar al fantasma
y detectar algo con el MF. Ah, ok. Se llama David Johnson y ataca cuando... se comunica con todo, dice. Soda dice, ya tengo el termómetro, vale. Y no lo tiene en la mano. Ya tengo el termómetro y en la mano tiene una calculadora. Me estoy midiendo. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Che, no tiene gráficos este mapa. Estamos buscando bordes. Vale, ¿quién fotografía al fantasma? ¿Quién es el encargado de la cámara? A ver, ¿y quién te imaginas que es, amigo? Yo lo traigo. Bueno, ojalá que tú no, porque ni siquiera me... Adivina quién es, amigo. Ah, pero esto es un loquero, amigo. Yo traigo lo de video. Crotus Prem. Aquí nos van a encerrar después de salir de esta misión. ¿Cómo me llevo el trípode? Para... ¿Qué quita, Leo? Yo había comprado eso en la cara, dale, dale. ¿O no? Ah, no me alcanzaba el nivel. No. Haber estudiado. Ah, que tengo un... Ah, ok. Bueno, David Johnson se llama. Ah, como el pirata, boludo. David Jones. Este fantasma se comunica con todos. Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo y así obtener un poco de actividad paranormal. Asegúrese de echar un vistazo. Porque tiene el crucifijo. Ok, let's go, vámonos, viejo. No quiero morir primero. Vámonos, ahora. Mira, dejan la cámara en el trípode. Pasar el trípode, viejo. Ponen la cámara en el trípode y lo dejan. ¿Cómo? No la llevo. ¡Uy! ¿Cómo? ¿Nos llevamos el trípode o no? Estacionamos adentro del lugar, viejo, casi. Entramos con todo y camión. Vamos para la derecha, derecha de la buena suerte. Los escucho con eco, ¿eh? Qué futurístico este juego. Sí, está bueno. Revisan ustedes el centro. Dale, no nos íbamos a dividir, viejo. No, viejo, no, ¿quiere la mitosis, boludo? ¿Qué? ¿Se escubidó esto? Oh, ¡uy, qué bueno el eco! Aquí adentro, mira. ¡Hueco! ¡Hola! ¡Mancra! ¡Hola! ¡Estaba escondido! 0 años tenían. Váyanse por allá, por favor. Váyanse por su lado. Barney Stinson. No vamos a terminar nunca. Pati, ¿vamos por acá? Ven. ¿Cómo se llama el señor? David Johnson. David Johnson. David Johnson. Atentos a la Ouija. ¿Encontraste la Ouija? Encontré la libreta. ¿Has encontrado la Ouija, señor? Toda. Se ponen a boludear, hermano. Venimos acá a trabajar, viejo. ¿Qué pasa? ¿Encontraste la Ouija? ¡Pero clásica! No, Pati encontró una libreta, pero no sé qué libreta habla. La Death Note. Ah, okay. Es una libreta que pude con la que la dejas y escribe. Ah, nos dan una gratis. ¿Cómo que encontraste una? Eso, ¿no la pusieron ustedes antes ahí? No, igual leí que te podés encontrar una, va, me lo comentaron hace como media hora. Ah, o sea, podemos lootear, me gusta lootear. Sí, de hecho también puedes encontrar velas. Por si quieres soplar. Llevas. Soplame la vela. Pórtense bien, gente, pórtense bien. ¿Saben que ya son como la 1:30? ¿Qué hora es en México, Pati? Son las 11:33. Ah, ok. Y todavía es temprano. Ascensor, por favor, decime que sí. No. Entonces es medio así, Agustín. Sí, la vida. ¿Cómo andas, Debas? ¿Todo bien, che? Ah. Hay gente acá. Temperatura bajo cero. Encontré. ¡Bien, papá! ¡Bien, carajo! Así, te encontramos por tu voz. Están acá. ¡Me caí! Acá. Una tortuga siempre encuentra otra. Acá. Carajo, están. Sí, mi maldición.
de mi cuerpo, Patricia. No, ¿qué tal? ¡Ya abandona ese carpa de este cacharra! ¡Llévame, Patricia! ¡Qué bueno! ¿Qué están haciendo? Patricia, no sé qué está haciendo acá, Patricia. Aquí tenemos, muchachos, tenemos... ¿A dónde va Agustín? Venga para acá, muchachos. Vámonos, esta carajo. Esta es la habitación de los perros, así que voy a anotar al tiro en mi libreta, en mi diario. Oh, menos 11 grados, hermano. Acá podés guardar la comida, ¿eh? Si te morís acá, lo bueno es que te conservas incluso. Lo anotaré para cuando muera, por favor. Voy a dejar el diario. Choda. Eso, dejen el diario. Te recomiendo este lugar, Choda. Hola, David. ¿Estás aquí? David Johnson. ¿Dónde estás? Pregúntale. Está bajo cero. Patty diciendo está bajo cero. David Johnson, ¿estás aquí? ¿Quieres hacernos daño? ¿Quieres ir al ¿Eres baño? Amistoso? Danos una señal. Debes obedecer. Danos una señal, David Johnson. David Johnson. Manifiéstate, David Johnson. Nada detectado. Oh my god, le cerraron la puerta. ¿El MF que lo tiene? ¿Alguien entró ahí con el MF? Sí, no hay nada, no arrastra nada. Bueno, tenemos la habitación. Vamos por la cámara y el trípode. A ver si voy solo. ¿Cómo la escritura mientras? ¡Oh, acá! ¡Oh! ¡Hay tres! ¡Ojo! Y escribió. Y escribió. Escritura dice, fantasma. Live or die, dice. ¡Live or die, hermano! Foto al libro. Foto al libro, importante. Ahí va, ahí va. ¿Tiene cámara alguien o saco yo? Ok, escritura fantasma y temperatura bajo cero. ¿Cómo quieres salir, Devas, en la foto, loco? Te falta un brazo, Devas. Te volviste manco. Otra vez un demonio o un yurei, amigo. Otra vez un demonio o un yurei. Son peligrosos. Me llevo al diario. Ok, yo creo que podemos volver incluso. Vamos al camión. Al camión, ver si hay orbes y si no hay orbes. ¿Dejaste la cámara ahora? ¿Dejaste la cámara? ¿Dejaste la cámara? La cámara está en el camión. Ok. Vamos por ella. Igual voy a traer el Spirit Box por si acaso. Menos mal que Soda tiene orientación, porque si no, no sabría cómo volver. Che, Soda, ponete en modo de que te pueda sacar una foto y ganemos dinero. No, por favor. No, de nuevo, por favor. No, de nuevo, por favor. ¿Cómo no te va a orientar de más si dimos dos pasos aquí? Ah, ok, es verdad. Izquierda, entramos y a la derecha nomás. Perfecto. ¿Me llevo la cámara que más llevan? ¿La cámara la llevan, la que filma? Sí, yo llevo la cámara que filma. Voy a sacar. ¿Le sacaron foto al cuaderno? Sí. El termómetro lo dejo. Sí. Sí, saqué foto al termómetro. El chico de la foto. Va. Ok, falta una fotografía del fantasma. Amigo, espera, ¿el EMF a cuánto llegó? A 3. Tres. Que es Orbes, perdón por mi ignorancia. No, pero tranquilo, hermano, maldita sea. Vos no naciste casa fantasma como yo. Déjame que te explique, yo que soy un tipo experimentado. Orbes son las que me rompe mi señora cada vez que viene y estoy streameando. No, mentira. Orbes son pelotitas. Bueno, voy a tener que ir porque soy el fotógrafo. Soy el fotógrafo, hermano. Pero algo me dice que este juego da más miedo con los mapas pequeños. Menos mal, Pati, que nos fuimos al sótano de una. Lidia Nava, ¿cómo le va, señorita? Muchas gracias. Muchas gracias por la estrella. ¿Pusiste? Yo me morí en vez de... What the fuck? Hola chicos, ¿alguien pide un fotógrafo nivel 10? Ya fue, la solté y quedó bien. Atravesó la puerta, Agustín, what the fuck. Y solamente estoy empezando, que a lo mejor tomé estoy la conseguido. Tomé la cámara. ¿Cómo la pongo ahí? No se puede. Ahí está, espectacular. Volvamos al camión ahora. Sí, como el fantasma cierre la puerta, nos jodimos, boludo. Bueno, está. ¿Cuánto? Dos. ¿Estás aquí? Háblale bastante por el Spirit Box. ¿Quieres hacernos David daño? Johnson. David Johnson. Comunícate conmigo. David Johnson. Comunícate conmigo. Hola. Está en latino el juego, ponele David Johnson. Nada, es probable que sea Yurei. Pero deberían haber orbes si es Yurei. Y ahora vamos a ver eso. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo te sobra un dedo para hacer eso, Devas?
Magia. ¿Está tranquilo el camión? Como que los entes no vienen para acá. Tiene que ser la 16, ¿no? La 16, sí, la 16. Ahí va. Nos falta el objetivo de... ¡Qué grande! ¡Qué grande la puerta, papá! ¿Quién es el camarógrafo? ¿Qué día ahora? La puso toda. ¡Oh, Orbe! ¡Listo! ¡Hay Orbe, papi! ¡Orbe! ¡Siguiente! Me pareció ver un Orbe. De nada. Me pareció. Pone la cámara como el orto y vemos la Orbe igual, viejo. Oye, estuvo buenísima. ¡No morí! Aquí quiero buscar el trípode, ¿o no? ¡Ey, Soda! ¿Qué se siente, viejo? No es necesario, estoy vivo. Pero me pareció muy corta la misión, la encontramos muy rápido. No, es que todavía tenemos que fotografiarnos al fantasma. Ah, fotografiar el fantasma, es verdad. Oh, a ver, cierto. Soda, deja que te agarre. A ver. Mira, lo que aprendí cuando estuve en otro plano astral fue que el fantasma era un demonio, la vez anterior. En mi stream, Eric, viejo. Ah, no tiene nada que ver, po. Este es un Yurei, olvídalo. No, pero el demonio de antes corría a la misma velocidad que nosotros, entonces si le mantenías distancia no te pillaba. De hecho, cuando Agustín se puso a correr en círculo en la sala de clases, iba rozándote la espalda y no te tocó. Es verdad. Okay. Igual yo cuando entré solo. Oye, ¿y viste qué hace con los crucifijos? O sea, ¿sí se aleja? No, Pati, cuando tú te cruzaste con el crucifijo te ignoró completamente. Pasó por encima tuyo, no le importó tu crucifijo. Ok. Es un Yurei, vemos cómo se comporta entonces. Saqué una foto volviendo al juego, perdón. Estaba... Ah, ok. Bueno, un Yurei es un fantasma que ha vuelto al plano físico, normalmente ansiando una venganza o lleno de odio. Puntos fuertes, los Yureis son famosos por tener un gran impacto sobre la cordura de los individuos. Puntos débiles, usar varillas de incienso en la que se próximo incienso. No, hará que no se pase por ahí un gran periodo de tiempo. ¡Ey, Devas! Ah, pero necesitamos que se pase para sacarle fotos. Sí, y recién se está empezando a manifestar un poco más claro, mira. Sí, es cierto. Bueno, vamos. Let's go. Bien, necesito sacar una foto. Lleva el EMF, es importante. El EMF nos va a servir aquí. Acá lo tengo. Y okay. Me dio un crucifijo, por si acaso, para que Dios me proteja. Recepción. Oh. ¿Dónde dejaron la tortuga? No, ¿qué estás haciendo, viejo? ¿Qué fue esa tortuga? Oye, ¿qué le hice? ¿La pisaron? ¡Ah! ¡Vamos, Soda! ¡David Johnson! ¡David Johnson! ¡Queremos conocerte! No se llama Marcelo, boludo. Ay, no traje espacio para esto. Ah, yo sí. Ahora, lo que yo no sé si aparece adentro o aparece fuera y nos va a rinconar. Porque en la habitación antes David salía Johnson. De fuera. No sepan de David Johnson, hazme tuya. Ostras. Ah, va a aparecer de una, mira. Ahí viene, corriendo. David Johnson. No, pero es que no vino, qué triste. David Johnson, buddy. Ya se fue del edificio. Solo David Johnson. Las dudas, voy a dejar esta puerta abierta para poder huir, dale. David. Para poder huir y va a ser el primero en morir. David. Ya, pero es que lo que tienen que hacer es encerrarse adentro con David. ¿Quién tiene David el EMF? Johnson. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto? Dos. Y no, dos. No puede salir sin coña palo ahí. David, ¿quieres David hacernos Johnson. Daño? ¿Quieres hacernos David daño? Johnson. Danos una señal. David. Oye, cierra una puerta si estás aquí. Close one door if you are there. Are here. Argentinian English. Sí, señor, viejo domino, ¿eh? Main. Mira cómo te activo el MF y lo desactivo. Ay, se fue. David Johnson es muy débil. Yo creo que David Johnson es muy débil. Es un petón, David Johnson. Sí. Mirá. No puede ni mostrarse físicamente. Ay, no tiene poder. No, no tiene poder. David Johnson. No tenemos David que ir al Johnson. Sótano. No tenemos que ir al sótano, Raúl. Que le molesta que se va y se apaga la luz, amigo. David Johnson. Le aprendió el fantasma la luz, ¿eh? O sea que le gusta más que haya luz. Era, hace cosas muy extrañas el fantasma, loco. David Johnson. ¿Dónde estás, David?
Empiezo a sentir que el juego está en amateur y es muy fácil para mí, para mi habilidad, ¿no? No sé si la de ellos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está? 4 acá. ¿Dónde está? Pero no lo vi. No lo vi. Pero mirá para atrás, volvé. Lo escuché. Hizo como el gato, viejo, está enojado. Acá, 4. Creo que se comió a Soda. Mira la puerta. ¿Dónde está Soda? Toma foto. Soda. Tomé una foto. ¡No, mataron a Kenny! ¿Soda se murió? ¡Soda! ¡Fruta, mataron a Kenny! ¡Soda! ¡Ah! ¡Dios! ¡Está exorcizado! ¿Qué pasó, boludo? ¡Ay, no mames! ¡Pesado, viejo! ¡Me cagué! ¡Hijo de Armin! Pensamos que te había pasado lo de siempre, boludo. Acá, cuando... Si alguien se encierra solo ahí, aparece, A ver, Choda. A ver, voy yo. Dale, Agus. Pero hay que sacarle foto. Hay que sacarle foto. Yo me quedo acá con la cámara. Hay un visor. David Johnson, no te tengo miedo. Venida por mí. David, te hemos dado... ¡Ah! ¡Era broma! Quédate para sacarle. No sé, acá. Se va a la mierda. No, o sea, no te decía, Agustín, que se iba con la cámara. A ver, tome foto, güey. Casi me mata. David Johnson, cómete a Patty. Te damos esta ofrenda, David. David, era lo que teníamos. Perdón por lo poco. David Johnson. No se alcanzó para más, David. Llévatela. Está haciendo frío, amigos. ¿Qué haces? No abra la puerta, que si no, no aparece. Che, si me matan a mí, estamos fritos. No hay foto, ¿eh? David Johnson. David. Ya se está haciendo el boludo de vuelta. Mira. David. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? Johnson, estoy aquí para ti. Dejémosla sola un segundo, dejémosla sola. Daniel Rengifo, loco. Vamos de más. A mí me crees, ¿no? ¡Dale! Llévatelo, David. Déjala sola un segundo. Lo escucho, amigos, está aquí, lo acabo de ver. Ok. David, me está tocando. Oh my god. Abrí. Estaba ahí. Debas apartarte. David, no te propases. Te funamos. Sácale una foto para funarlo. Tengo dos fotos nomás, tengo que gastarla bien. David, te estoy grabando. Cualquier cosa lo subo. Uy. Ya quité mi crucifijo, amigos, para que ahora sí venga con todo. Ahora sí me va. ¿Quieres que se vuelva salvaje? Tenemos que sacar una foto, nada más. Que sacarle una maldita foto y no podemos, hermano. Se hace el importante. A ver, alguien sálgase. Ya había salido, miren, ya casi. Yo les digo cuando vaya a venir. Venga. David Jones. ¿Cómo era? Johnson. Johnson. Yo creo que acá es suficiente. David Johnson. Dale privacidad. Ahora sí se la va a comer. David Johnson, tu ropa está lista. ¡Ja! ¡Ay! ¡Lo escucho! ¡Está! ¡Ah! ¡Amigos! ¿Muy bien? ¡Tómenle foto! ¡Mordió el cebo! ¡Tómenle foto! ¿No será mejor que Patty se quede ahí con la cámara? ¡Foto! ¡Ahí está! ¡Está ahí! ¡Corre! ¡Oh, my God! ¿Saben qué? ¿Alcanzaste? ¡Wow! No alcancé a tomarle foto porque... ¿No te hizo nada? ¿Por qué no te hizo nada? Porque... Es la impostora. Chingona. A ver, pásenme la pásenle cámara. Pásenle la cámara, Patty. Sí. Les dejo esta libreta. Creo que el fantasma no quiso la ofrenda. Nada, como que la probó, la vino a ver lo que le habían ofrecido y dije, me devuelvo. No seas así, David Johnson, pues estoy en cuarentena, ¿qué quieres? A ver, pongan la cámara ahí tirada. Para tomar. Pongan la ¡Ostras! ¡Ay! ¡Me muero! Me muero, dice. Me muero. Oigan, pásenme la cámara, pues, para tomarle foto. Tírenla. La de fotos. Rápido. Una play, la cámara. Es de fotos. Una play. Y por eso sí, le voy a tomar foto. Dale. Ah, es verdad. ¿Por qué estoy tomando yo la foto cuando a Patty le es más práctico eso, viejo?
Que me examina la cámara. Vas a ver, tiene que tirar algo, no viejo. Puedo agarrar. Mira, la cámara tiene alto IMF. Ya, lo logré. Me voy a meter. Let's go. Ciérrenme la puerta. Che, Soda se fue a esconder de vuelta, ¿eh? Ciérrenme la puerta. Maldito Soda, loco. Cerra la puerta, Devas. Cerra la puerta, Devas. Está cerrada, cabeza de cabeza. No, ahí no, va. Está cerrada bien. Cierra bien. ¡Devas! Ahí está, ya va a venir. David Johnson. No sé si es Soda. ¡Ah, qué hijo de perra! ¡Güey! ¡Ah, te odio! ¡Maldito Soda, viejo! Pensé que me iba a morir, en serio, ¿eh? Fui yo a cerrar la puerta, ¿eh? Dale. ¿Escuchado lo que dijo Patty, viejo? Johnson. Sí, está diciendo David Johnson. Patty está dando la vida por una foto. Me prendieron la luz. Amigos, repito, repito, me prendieron la luz. Apagala, apagala. ¿Qué te pasa, David? ¿Quieres ver todo el espectáculo? Dale. Y pasa igual, está cerrada. ¿Quién abre la puerta? No, 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 me abran la puerta. No, no, estamos jugando con otra puerta. Me abrían, me acaban de abrir la puerta. ¿Quién me abrió la puerta? Acá nosotros ninguno, ¿eh? Ya basta, David. David, qué loquillo eres. Y papá Frida sigue comiendo forever. Oh my god, sí. Me acaba de abrir la puerta otra vez, David. Quiere que te vaya, creo, ¿eh? Oh, David. Hace rato era perfecto. ¡David! ¡Aparece! David, poséeme. ¡David, carajo! ¿Escuchan eso? Escucho pisadas. ¿Qué pasó? Ese no soy yo, ese no soy yo, ese no soy yo, me voy. ¿Me lo juras? Ese no soy yo, me voy. Chao. Para mí era todo ese viejo. ¿Dónde está? Mira, mira, mira. 4, 4, 4. Atenta a ver si aparece. David Johnson. David Johnson. Yeah. David quiere a Soda, aprovecho. Che, Soda. Está en esa habitación, sí o sí. Quizás lo quiera Soda, gente, ¿eh? Para puede mí. Ser que me quiera a mí, sí, sí. Quiera jugarme la vida. ¿Te dejo la cámara para que le tomes fotos? Bueno. Te toca complacerlo. Para mí que lo quiera Soda, viejo, ¿es cierto eso? Parecen gallinas ahí cuando. Bueno, David, llegó el filete, amigo. ¿Esto querías, David? Lo mejor para el final, David. ¿Esto querías, David? Patty, ¿dónde te salió exactamente para estar atento? En todos lados. De la puerta. Y por atrás. David Johnson. Y por atrás. Necesito que aparezcas ahora. Necesito una prueba fehaciente de ti. ¿Por qué me cierran la puerta ustedes? ¿Qué suena detrás de mí? David Johnson. Soy yo. Vengo a ser tu amigo. Quiero sacarme una... ¡Lo tengo! ¡Gareth! ¡Me muero, me muero, me muero! ¿Sacaste foto? Ábrete, te pago. ¡Ah! 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 David Johnson sabe lo que es bueno. Bien, amigo, David Johnson. A ver, digo, a ver. Ahora sí me pusieron algo buenísimo. Quédate quieto. Mira, 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 mira. Primer plano de David Johnson, te lo tengo. Te lo presento, amigo mío. Comió una mierda, viejo. ¡Oh, mira! Salió en la foto ahí. Miren mi cámara, gente. Me quedo quieto. Se ve bueno el David. ¿Lo ven? Se ve bien rico, ¿eh? Todos los fantasmas me quieren comer solo a mí. Soy la carnada, perfecta. Eso, viejo. Sí. Sí, señor. Muy fácil estuvo, viejo. A Patty le abría la puerta.
Okay. A Pati la echaba, viejo. Ah, sí, güey. Como que ya viendo el trabajo todo chill aquí. No pasamos re bien. Como que David Johnson tiene otro tipo de preferencia, está bien. Bien, detecta el fantasma con un sensor. Listo, ya está. Están todas las misiones que pudimos haber hecho hechas, hermano. Y era el Shuren. Perfecto. Vamos a ver qué es. Shuren, boludo. Está clara la foto, perfecta. Ahí David Johnson sacando su ropa de la lavadora. Sí, señor. Oigan, eran temperaturas bajo cero, escritura, fantasmal y orbes, ¿verdad? Sí. Correcto, Yurei. ¿Cierra la puerta? Sí. Vámonos. Es hora de despedirnos. Al fin identificamos al fantasma sin dejar otro. ¡Qué guay! Sí, buen trabajo, buen trabajo. Al fin. La pasamos bien, amigos. Barra, al fin Soda no murió, viejo. Welcome back. Ah, se acabó. ¡85! ¡Sí, señor, viejo! ¡Vámonos, carajo! ¡Sí, señor, hermano! Lo hicimos, ¿eh? Son uno mismo. ¡Wow! No. ¡Eso sí que lo hemos descubierto! Soy nivel 4, además, loco. ¡Qué bueno! ¡Lo tenemos, gente! ¡Gente! 85 pesacos me gané. Usa el coso hasta que entremos al Discord. Usa el Discord. Esta fue mi última, gente. Si quieren seguir jugando, también. Yo me voy. Ok, yo también, entonces. Me voy al demonio, Marín. Soda, ¿estás ahí? Amigos. Muchachos, ha sido un placer. El placer fue todo mío. También, equipo de Casa Fantasmas. Nos veremos otro día entonces. Dale, bye. Nos vemos otro día. Chao, hasta luego, gente. No me recriminen si trabajo con mi otro equipo de Casa Fantasmas. Ah, bueno. Pues mira, no sabemos, ¿eh? Te vemos con otros. Aunque así son las cosas. Mi equipo de Casa Fantasmas. Ah. Si este es muy tóxico, güey. Qué tóxico. Así son las cosas. Amigos, muchas gracias por jugar con este team de Casa Fantasmas. Nos veremos a la siguiente. Nos vemos, muchachos. Nos vemos, todas. Nos vemos, gente. Pórtense. Chao. Adiós. Hasta luego, loco. Ok, viejo. ¿Jugamos una partidita ahora solos? ¿Jugamos una partidita solos? ¿Qué opinan, gente? ¿Eh? No, estoy jodiendo. Ni de maldita broma, ¿eh? Fue un gusto, Choda, dice Sandro. No, viejo, soy Agustín, una fucking play, loco. ¿Qué Choda, hermano? Choda, maldito, créeme, Adi, vas a ver cómo se queda, loco. Quiere aparecer en la otra, ¿eh? A ver, ¿le ponemos música? ¿Tengo una canción para que rapees, hermano? ¿Tengo música para que rapees, loco? A ver. Dime. De David. ¿Te gusta, eh? Baila, Deva. De nada. Baila, Choda. Oye, me contaron que la otra vez te estaban despidiendo sus directos y los asusté aquí, ¿no? Los vi. Ay, Dios mío. Yo todavía no. Cuando le grité a la. Se las hice. Ey, esta foto está mística. Alguien saliendo del camión con toda la luz de fondo. De verdad. No la veo, me cago en everything. De arriba al lado del diario. No la veo. Ah, aquí la foto recién de la lavadora está bien buena. Pasa un print, viejo. No. Ahí vi. Oh, viejo, cómo se vio el demonio acá, loco. Pero pasó un print igual, Devas. Sí, señor, no está mal, ¿eh? Hablan de esta foto. De esta. ¿Qué es esto? Todavía estás en vivo. Johnny Gutama, loco. Sí, estoy en vivo, loco. Muchas gracias, Pari. Señoras y señores, espero que este humilde stream de Phasmophobia les haya gustado. A ver, Carly se pone a pasear y luego no sé qué. ¿Qué está diciendo? Jan Frenzy, viejo. ¿Qué carajo es eso, loco? Chingolandia. ¿Chingolandia? Che, loco, ¿se trabó el chat este o funciona todavía?
Se trabó, ¿no? Te reto a tener pelota, nada, estás jodiendo, loco, ni de maldita broma. Este juego no está diseñado para jugarlo solo, sí o sí tenés que jugar con alguien. Igual te vas a morir todo. Viejo, pero se trabó el chat, ¿no? Carly Comando, confírmame. Ok. Voy a tener que, antes de despedirme, arreglar el chat. Si les gustó el stream, viejo, si yo veo que este stream llega a 15k de likes, que es un montón, lo traigo de nuevo dentro de poquito. Si no, lo traigo un poco cuando se me cante las pelotas. ¿Qué le parece eso, viejo? ¿Eh? De todas maneras, mañana va a haber DVD sí o sí, amigo, porque aparte estoy a nada de terminar de levelear a Nea y quiero jugar con ella, loco. Se trabó el chat, viejo. Se ha atrapado el chat, amigo. Que no pasa nada, Padre. Que no pasa nada, loco. Yeah. Ahí va el chat. Una rotopla y su grupo de cazafantasmas. ¿Así está? Está buenazo, loco. Yeah. Creo que llegué tarde, cara llorando. Johnny Kutama, ¿cómo estás, viejo? No, llegaste. Llegaste en un momento fatídico, viejo, para mis streams. A ver, le tengo que cambiar de color. Me olvidé de cambiar de color, ¿eh? ¿Será que no se rompe el chat hace tanto, viejo? Me olvidé de ese detalle. Ahí va. Ahí va, a guardar. Quiero ver sus comentarios, viejo. Los mapas grandes no me gustaron, viejo. Pensé que iba a ser al revés, pero me gustaron más los mapas chicos, viejo. Así sin mate la tiro, loco. Me gustaron más los mapas chicos. Ahí salen los comentarios, viejo. Vámonos, carajo. ¿Miedo qué, Audi? Dice Luis Gallardo. Tengo miedo, viejo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Bueno, gente, nos vamos a volver a ver mañana a las 10 de la noche, hora de Argentina. Quiero que todos, mañana, apenas arranque el directo, comenten espectro. ¿Ok? Comentan espectro. Pueden escribirlo empezando con E o con S. Da igual, pero ponen espectro. No, perdón. Mañana van a comentar Danny Phantom. Danny Phantom, cuando solo tenía 14 de edad. Escriban eso, viejo, como les salga. No. La gramática es secundaria mañana, pero vamos, escriban eso mañana apenas lleguen. Y si quieren que les llegue una notificación para saber cuándo empieza el directo, escriban exclamación notify, así sin más. Yo les dejo la invitación ahí. Anyway, ahora me voy a quedar un ratito más para despedirlos, para mandarles un besito en la cola. A ver, me estoy olvidando de algo, ¿no? ¿Me estoy olvidando de algo? ¿De qué me estoy olvidando? Les iba a decir algo, ¿no? Jeffrey Castañeda Moreno. Aquí dejo mis 2000 estrellas. Pues reacciona como si fuera verdad. ¡2000 estrellas del like, ese hombre! ¡Oh, maldita sea! ¡Ah, me duele el ano! ¿Te gustó, Barry? Son las 2 de la mañana, hermano. Son las 2 de la mañana. ¿Qué servicio de lujo les he dado, eh? Nah, no me acuerdo qué carajo tenía que decir. Pero bueno, despedimos el directo acá, viejo. No se olviden que lo voy a mandar al directo de alguien. Así que, por favor, tratar a esa persona bien. Ser buenos, comentar unas papitas si quieren, viejo. Ustedes dicen que me olvido de hostear, pero no, los hosteo. Nada más que ahora no les digo a dónde van. Porque hubo un problemilla del cual les voy a hablar en futuros capítulos. Pero bueno, anyway, viejo, no pasa nada. Un abrazo para Jeffrey Gutiérrez, Esenia Fernando, Alejandro Bercabarrúa, Víctor Barraza, Giovanna Marín, John Chacón, Daniel Nava. I know it's gone. Rocío Veloso, Ángel Núñez, Edgar San Luis, Ricardo Argüello, Vico García, Martín Padilla, Choto Fuentes, Tarik Urbina, Romy Oviedo, Alberto Calán, Luciana Argüello, Andrés Rojas, Ander Romero, Recob Galia, Celina Urban, Ludwig López, Jessy de Herrera, ahora voy a leer el celular. Ansari Sáenz, Lisbeth Hernández, Edu Pereira, Cristian Rosales, Jessy de Herrera. Pórtense bien, gente. Vamos a volver a ver mañana. Kevin Shawn, Ansari, Lisbeth Hernández, Bram PB, Fernando Cruz, Betty Rodríguez, Anthony Johnny, Antonio Enríquez, Brian Delgado. Estas Doritos, les digo algo, no me gustan, pero me han sacado del apuro, ¿eh? Me estaba por comer un brazo, más o menos, loco. Emanuel Ortiz, Jeffrey Castañeda, Alejandro Gómez, Raúl Viví, Patrick SC, Dulce Eduarte, Mariana Jiménez, Natalia Salazar, Orlando Urbina,
Kenny Hernández, Andrés Díaz, Gonzalo, Patrick SC. Ahora sí, pueden hacer spam si quieren. Al siguiente que vea, despide el directo, viejo. Pueden hacer spam. All is wonderful in this life. Dreaming of the sun she wore. You should see me in the afterlife. La persona que despide el directo es la penúltima, Kevin Adame. Kevin, hermano, decir a todos que lo quiero mucho, que gracias por estar acá siempre, gracias por compartir el vivo, por darle like, y que como todos los días, como todos los condenados días, vamos a volver a ver mañana a las 10 de la noche, horario argentino. Los quiero mucho, gente, pórtense bien.